Llegamos al millón de chapas por repetidos, ahora sí que sí. ¡Esa es! Ahí lo tenemos, un millón de chapas en repetidos. Y hemos empezado con cero, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Muy bien, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. ¡Amigos! Como estamos viendo justamente por aquí, vamos a hacer un opening bastante fuerte, bastante grande, gracias a Elian, que me contactó hace unos días, semanas por Instagram. Me dijo: Caramelo, ¿quieres abrir mi cuenta con 1700 alpha packs? Yo le dije: dime que no eres de Xbox. Me dijo: no, me he pasado justamente a PC y se ha pasado todo. Digo: perfecto. Como veis, solamente ponen 999 porque es el máximo de número que han marcado aquí, ¿vale? Porque no hay más de 999, pero él me ha dicho que son 1700. ¿Cómo lo sabe? No lo sé, alguna manera habrá, ¿vale? Pero bueno, son 1725, creo que me ha dicho. ¡Qué barbaridad, eh! O sea, nunca he hecho un opening tan grande como este. Estoy haciendo esto en vivo y en directo. Estoy actualmente en directo en TikTok, en Twitch, en YouTube. Esto va a ser increíble. Llevaba aquí un ratazo hablando tranquilamente, y como sé que esto va a tardar mucho tiempo, vamos a ir abriendo todos los alpha packs, ¿vale? Tengo aquí gente. Bueno, me he apuntado aquí la libreta. Literalmente, la fama con la que empieza, que son 161, y los Black Eyes que le tocan, ¿vale? Son una barbaridad lo que le va a tocar. Es un nivel de cuenta, bueno, mediano-alto, ¿vale? Nivel 273. Ahí está bastante bien. Y esto quiere decir que va a tener muchas cosas repetidas, ¿vale? Esto debería tenerlo repetido. Es este también, Elian es como yo. Por cierto, desde aquí decir que gracias a Elian por haberme dejado su cuenta para abrirla, la verdad. Y por cierto, feliz año nuevo a todo el mundo. Mira, voy a hacer una cosa. Vale, me ha tocado. Voy a ir para atrás. Ah, ¿ves? Eso es lo que voy a ver. Digo, si son 1700 paquetes y el máximo son 999, literalmente estoy abriendo alpha pack y no sé cuándo se va a acabar, ¿vale? O sea, no se sabe cuándo se van a acabar los paquetes. Porque hasta que no llegue, o sea, hasta que no habrá 700 paquetes. ¿En qué momento? Madre del señor, 1700 paquetes. ¿Cuánto tiempo he estado ahorrando, gente? O sea, ¿cuánto tiempo se ha pegado literalmente estando jugando mucho y ahorrando paquetes? Son, literalmente son años, ¿eh? Dice fácilmente 2 horas y media. Literalmente van a ser mínimo, yo creo que 2 horas abriendo alpha pack, ¿eh? Llegará un punto en que ya literalmente estaré así con el dedo, así, abriendo esto, contando mi vida como de costumbre y sin saber que me está tocando. Me pasa mucho, pero es normal, que voy a hacer durante 2 horas y media. Demasiadas cositas, amigo, demasiadas cositas. De momento no está tocando nada. También te digo una cosa, y lo comenté justamente en el opening, el último que hice, que fue el de mi cuenta principal y tal. No sé qué es lo que él querrá, ¿vale? Yo personalmente no hay cosas que me gusten, que diga, uff, esto me hubiera encantado. Creo que no, ¿vale? Que todo lo que hay que me gusta, creo que lo tengo ya tocado, la verdad. Osmar y a todo el mundo, feliz año nuevo. ¿Qué tal pasasteis el año? Me gustaría, uy, qué guay esta, ¿no? Locura. Qué guay, qué chula. Me gustaría que me comentara, gente, cuál es la tradición más típica que se suele hacer en vuestro país o en vuestra ciudad, ¿vale? Porque ayer mi hermana vino a casa y cuando íbamos a tomar las uvas. Ay, bueno, mira, está así muy, muy gitana, ¿no? Me gusta, me gusta. Cuando íbamos a comer las uvas y tal, dijo: lenteja, lenteja, que he visto por ahí que una tradición que si te pones unas lentejas. O sea, un puñal de lentejas en la mano, tal, te da amor. Si te da un puñado en la otra mano, es salud o dinero. Y si la pones en las dos, es abundancia. ¿Yo qué hice? Digo, pues, lenteja a las dos manos y me estuve comiendo las uvas así, literalmente. Cogía así con esto, así las uvas. Es bastante extraño, ¿no? Esa tradición. Yo no sé si eso es cierto, se la acaba de inventar ella, pero es normal. Una que sí que es bastante más común en España, eso creo, es llevar una pieza roja, una pieza de ropa roja, ¿vale? O una prenda roja. ¿Sabéis qué llevaba yo? No era el calcetín, no era una camiseta, no era un pantalón, era un tanga rojo. Ay, Ángela me regaló, el año pasado creo que fue, tío, me regaló un tanga rojo y me lo puso el año pasado y me lo puso también este año. Y estaban ya pues, con el cachondeito. Y estaba así poniendo el portátil para... bueno, ahora lo comento. Estaba así, iba a hacer mi pan así del tanga. Digo, me cago en 10. Y me dice ahí, digo, qué cosa más incómoda, ¿eh? O sea, un tanga, qué barbaridad. Qué cosa más incómodo, tío. Te lo prometo, qué bárbaro, ¿eh? Y mira que hay gente que le gusta ponerse tangas y le parecen cómodos. Mira, uno. Venga, uno para aquí, lee esto. Hay gente que le resulta más cómodo. Otro, venga, madre mía, ahora todo el tiro, venga. Ahí está, otro. Pero soy diestro, ¿vale? Aunque esté con esta y esta sea mi zurda. Total, estoy poniendo palos. A ver, va a saberlo.
Que eso, que hay gente a la que le resulta muy cómodo el ponerse un tanga. Yo, personalmente, ¿vale? O sea, no estoy acostumbrado a que se me meta un hilo por el ojete, la verdad. Es un poco incómodo. Pero al final eso es acostumbrarse, venga, ya empieza la era de los Black Eyes. Ya van tres. Ah, encima ese era repetido. Bueno, cuenta igualmente, la verdad. A mí déjame con los bosses. Eso es lo que hacía yo durante... Uy, perdón, cariño. Eso es lo que hacía yo durante... Durante todos los años anteriores. O llevar un calcetín rojo, o usar los calcetines rojos, o algo. Vale, eso es muy común. Aquí es ropa interior roja, dinero en el bolsillo. Ah, ¿y dónde es eso? O sea, ¿en qué parte es eso? Dinero en el bolsillo. Perdón, ¿qué hice después con las lentejas? Literalmente me las guardé en los bolsillos. Porque se supone que la tesoría decía que había que tirarlo. Digo, hostia. Claro, tirabas así para atrás. Digo, hostia. Digo, vamos a ponerle el piso de mi madre perdido. ¿Sabes? Voy a ponerle el piso a mi madre, vamos. Pobrecita, ¿sabes? Voy a ponerle ahí todo lleno de lentejas por todos lados. Encima que he cogido dos buenos puñados, ¿sabes? Y yo cogiendo. Tengo el vídeo grabado, gente. Tengo el vídeo grabado de cuando nos comíamos las uvas. Y yo comiendo así. Tenía los puñados y cogiendo. Esto es la uva. Así. Lo cogía así, obviamente, sin abrir el puño, nada más que así. Sí, iba así, a dos manos. No me da tiempo, no me da tiempo. Dice, acá nada, en Argentina, solamente juntarse a cenar y tirar cohetes. Sí, bueno, aquí también, pero no hay algo como de buena suerte o no sé qué. Que al final, bueno, el tema del que crea guay, el que no, bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? Pero está guay, ¿sabes? Plan, igual que lo de después. Yo todos los años, y además lo comenté hace no mucho en un vídeo, lo que hago literalmente todos los años es, después de que se hacen las uvas, de que te comen las 12 uvas, das un beso, un abrazo a los familiares y tal, lo que hago es, yo, además me lo tomo muy en serio, me quedo así quieto o apoyado donde sea, cierro los ojos y pongo a pedir deseos para este año, tío. De momento todos, más o menos se han ido cumpliendo, en su gran mayoría tal, no sé qué, y todo guay, tío. Claro, claro. Dice, yo apliqué uno que vi en el TikTok y guardar un billete en el zapato del pie dominante. Es decir, por ejemplo, si eres diestro, ponerlos ahí. Al final, ¿qué son eso? Son tradiciones, ¿sabes? Que bueno, no, según la tradición. Bueno, hay tradiciones aquí en España que es tirar a una cabra de un campanario, ¿sabes? A ellos les parecerá absurdo que yo tenga lentejas en las manos, pero es que ellos tiraban cabras del campanario, ¿sabes? No me jodas. Por lo menos no mataba a la cabra, ¿sabes? Pero bueno. Los martes suelen salir, pero mañana... Ah, bueno, estaba haciendo otra cosa. Dice, mi país Colombia es ponerte algo de color amarillo. ¿Amarillo? El amarillo es un color de mala suerte, ¿no? ¿En serio? ¿Amarillo? El amarillo está representado como la mala suerte, ¿no? Y las lentejas en los bolsillos para la abundancia. Qué fuerte. A ver, que te digo, lo de la cabra de los campanarios, eso es muy de pueblo. O sea, y ya casi que no se hace. Yo diría que ya no se hace. La verdad. Ah, dice el primer abrazo. Ah, dice amarillo igual alegría. Sí. Pero si me sale algún placa y si no lo cuento, avisadme, ¿vale? Amarillo alegría, sí, pero en ropa y tal es como de mala suerte, ¿no? Yo creo que sí. Dice el primer abrazo a una persona del sexo opuesto. Eso la verdad es que aquí, eso creo, yo creo que no. El que primero esté más cerca o lo que sea, ¿sabes? Son más creencias que tradiciones. Ya, bueno. Es como el típico meme este de... Bueno, si crees que por ponerte una lenteja aquí va a hacer que la suerte de este año cambie en algo, bueno, no lo sé, yo por si acaso lo hago, ¿sabes? Yo por si acaso lo hago. Tú si quieres no lo hagas, ¿vale? No lo hagas, ya lo hago yo, no te preocupes. Dice, en España es ponerte alguna prenda de color rojo. Sí, es lo que hemos comentado al principio. Un tanguita. Que era agachar y me digo, uy, no, 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 no agacho, estoy bien. Vale, porque te agachas y se te mete ahí. ¡Quieto! ¿Para dónde vas? ¡Vale! ¿Ha sido algo bueno hasta ahora? No, de hecho has repetido. Tómale. A ver, dice. En Colombia es común quemar un muñeco grande vestido con ropa vieja. ¿Ves? Esa tradición me gusta. Y además es una tradición que bueno, que te permite, vamos a decirlo así, te permite o te... Sí, te permite juntarte con más gente, con más seres queridos. Y al final es algo bonito, ¿sabes? Porque te juntas con la familia. Todo para ese momento es como, aunque sea una tontería, como simplemente por ese momento ya está guay, ¿sabes?
La única tradición que hago es comerme una uva más cuando. Ay, es que se me ha ido. Ah, vale, cuando. Ah, vale. Es comerme una uva más cuando un familiar ese año ha fallecido y no se las ha podido tomar. Ah, pues mira, es un gesto bonito, la verdad. Un gesto bonito, tío. Lo del muñeco no era en carnaval. Eso es cuando. No, eso es cuando empieza el verano, ¿no, gente? Bueno, se hacen las hogueras, las típicas hogueras así en la playa. Creo que en verano, no sé cuándo es, la verdad. No, el día de San Juan. Que sí es cuando empieza el carnaval, exacto. Y dice, ¿alguna para conseguir novia? ¿Alguna qué? ¿Alguna muchacha? Mira, otro más por aquí. Este no ha tocado antes, no. ¿Alguna muchacha o alguna tradición? No la conocemos. Yo no hago nada, solamente espero que se haga la hora de comer ensalada de frutas. Como una Macedonia. Y hablando de eso, ¿qué es lo que soléis comer de comida así especial? Nosotros como tal, hoy en día ya es que es más raro, ¿no? Al menos bueno, sí, en España en general, ¿no? Antiguamente sí que. Claro, antiguamente, pero hace muchos años, hace cuánto, 50 años, a lo mejor me puede contar mi madre, ¿sabe? Que sí que se comía pollo, ¿sabe? Que era más. Era algo que no podías comer siempre y tal. Bueno, igual era otra cosa, pero ahora mismo no me acuerdo. Otro año que renuevo el contrato de no tener novia. Yo de momento espero que sí, la verdad. Espero ir renovando muchos años. Pero bueno. Buenas, gente, bienvenido a todo el mundo. Sean bienvenidos, por supuesto, gente en YouTube que ve los likes. Venga esos likes arriba, ¿vale? Vamos con esos likes arriba que yo los vea. Vamos poquitos. El marisco, cierto, el marisco. Mira, este es bonito, este me gusta. Me parece chulo. El marisco, cierto, que no se suele comer, o al menos, por ejemplo, en Extremadura. Estamos lejos del mar, entonces es algo más complicado. Una persona, Esmo, por ejemplo, un amigo que vive en Galicia, será como comerse pipa, ¿sabes? Igual. Aquí el marisco es más. Es algo más eso, más de, justamente, de fiesta, dicen los langostinos, tal cual. Asado, pollo, empanadas y bueno, la mesa dulce, ensalada de fruta. Pan dulce, esas cosas. Nosotros comimos. Aquí sobre todo embutidos. Bueno, me imagino que eso se hará en todo el mundo, ¿no? O sea, antes de la cena, se suelen sacar embutidos o un picoteo, ¿vale? En plan. O salchichón, chorizo, jamón, langostinos. También hay una ensaladilla rusa, que no sé cómo se llamará en Latinoamérica. Ensaladilla rusa no significa que sea de Rusia, sino que. O la tortilla española y o tal, tortilla francesa y tal. No sé qué estaba haciendo, ¿verdad? Exactamente, el jamón que nos falte. El jamón estaba bien buenote. Perfecto, también te digo. Es que el jamón es caro, ¿vale? El jamón es carete. Y lo que hicimos fue. Nos dieron los padres de Ángela unos envases, pero eran de jamón bueno, ¿verdad? Pero claro, no eran de Extremadura, que eran de por allí, pero estaba muy bueno igualmente. Y cuando nos acordamos de comprarlo, pues lo comimos aquí y estupendo. Eso sí, salchichón ibérico de bellota. Madre mía, caro como un demonio, pero ahora estaba riquísimo. Y luego también nos dieron de allí. Creo que era cabecera o cabezada. Era como un lomo. Uah, que lo olías y ya olía fuerte, tío. Digo, qué barbaridad, tío. Y lo comías, digo, digo, se notaba que era bueno porque un sabor pastoso, un sabor que se te queda en la boca. Digo, chacho, no vea, tú. Ah, ensalada rusa es la misma acá. ¿Seguro? Claro, igual en Asturias. Es que en Asturias hay mucho marisco. Al final, aquí en Extremadura somos de más de carne, más de eso, más de cerdo, de. Sí, cerdo, perdón. Dice, mi pareja es que es de un pueblo de Badajoz y todos los años me pongo como un cerdito. No, es que se come muy bien en Badajoz, eso, bueno, en Extremadura en general. Y es que encima, gente, lo bueno de Badajoz, que podría decir Extremadura, sí, pero bueno, lo bueno de Badajoz, o lo curioso de Badajoz, mejor dicho, es que literalmente estamos pegados frontera con Portugal. Es decir, está España con Portugal. ¿A cuánto? Literalmente a 5 minutos en coche, tío. Mucha gente de aquí de Badajoz va a Portugal, mucha gente de Portugal va aquí a. Bueno, va a Elvas, tal, de Portugal, ciudades de Portugal, pueblos y tal de Portugal. Y de allí vienen para acá. Por eso hay muchas. Esta me gusta, está bonita. Hay muchas costumbres que se han juntado, tanto de aquí para allá como allí para acá. Por ejemplo, una cosa muy típica ahora aquí en Badajoz, que es portuguesa, es el bacalao dorado, ¿vale? ¿Qué es el bacalao dorado? La gente se pensará que es simplemente. Mira, otro más. La gente se pensará que el bacalao dorado como tal es el pescado en sí, el bacalao. Y ya está más dorado porque la habrán hecho más, pero no. Literalmente es lo mejor del mundo. ¿Otro más? Me cago, están todos seguidos, ¿eh? Es bacalao troceado en trocitos pequeños, es decir, es pescado, ¿vale?
con patatas paja, es decir, las patatas que son muy finitas, las típicas de patatas finitas, con huevo todo mezclado, y eso es una delicatessen. No dices hacho para ser de Extremadura, solo se lo escucho a los murcianos. A ver, es que yo hay muchas cosas que tampoco... Es cierto que el hacho como tal... A ver, los extremeños dicen que es extremeño, los murcianos dicen que es murciano. Aquí de toda vida se ha dicho hacho. Hacho y esa cosita, pero bueno. No soy de decir tampoco mucho porque mi acento es más andaluz que extremeño. ¿El por qué? No lo sé. También te digo que ya mi acento como que ha desaparecido bastante. Es decir, que no es un acento... Te pones a ver, me inspiré unos vídeos del canal y se me nota... Bastísimo hablando, muy, muy, muy extremeño. Muy, pues bueno, al final a intentar vocalizar mejor, intentar hablar mejor para que se me entienda mejor, porque encima hablo súper rápido. Y si hablo rápido y no vocalizo, pues se entiende una mierda. Pues he ido como afinando, sin más, con el paso del tiempo. Mi familia es de Olivenza, al lado. Sí, de hecho en Olivenza se suele ir mucho al día de Extremadura, creo que es. Algo, una fiesta que se hace allí, una feria. Es que como hace muchos años que no salgo a ningún lado en ese aspecto. Pero ya porque me aburre, gente. Ya porque me aburre, la verdad. No sé, comemos más cerdo. Ah, son de Villanueva a Serena. He ido, o al menos me suena. ¿Otra vez esto? Saca corchos. Cáspidas. Yo abrí con 353 paquetes. Que abrí, o sea, ayer. Que lo juntaste durante todo el año. Pues imagínate cuánto tardas en juntar 1700. También tengo una cosa. Elian, no me lo has explicado, ¿vale? Yo sé que hay un glitch que te permite tener alpha packs infinitos, ¿vale? Y tiene que ver con consola. Tiene que ver con consola y con las ranked. Literalmente lo que se va a hacer. No sé cómo se hace. Bueno, es que es un glitch, pero creo que no a todo el mundo le funciona. Yo voy a decirlo, ¿vale? Y si funciona, pues guay, ¿vale? Esto creo que es. Pero no sé si se puede hacer siempre, ¿vale? Tú imagínate que has llegado hasta plata, por ejemplo, en Ranked, ¿vale? Pues como has llegado hasta plata en Ranked, tienes unas recompensas de Alpha Pack en esos rangos. Es decir, tres paquetes o tres Alpha Pack por cada rango. Hay un error que, por lo visto, si tú reinicias la consola, o sales de la consola, o sales del juego y vuelves a entrar, esos tres o esas recompensas de Alpha Pack te las vuelve a dar otra vez. Y así. Y sales y entras y otra vez y así. Gente, intenta hacerlo lo que capa. Literal, se lo vi. ¿A quién se lo vi, tío? Ah, creo que fue a Parsity. Luego intenté ir a ver otra vez ese TikTok y ese TikTok lo había borrado. Digo, curioso. Pero literalmente había visto como gente tenía miles de alpha packs. Digo, vaya, y yo intenté hacerlo. Digo, cago en 10, coño. Cago en 10. Cago en 10. Ya lo parchearon y es baneable. Dudo que sea baneable, Moivan. Dudo muchísimo que sea baneable. Y te explico el motivo. Si era baneable lo del evento de Doctor Curse, de que ellos perdieron dinero y luego desbanearon a todo el mundo por tener alpha packs, que no es dinero como tal, da igual, ¿sabes? Esto digo, yo intenté hacerlo, pero no me salía. Digo, hostias. Tú imagínate para un creador de contenido que, en este caso como yo, que hace una vez al año el opening de alpha pack, imagínate a final del año siguiente que tengo 2000 alpha packs, ¿sabes? Está bonita. Ahora tenía, ¿cuánto? 200 y algo, 300 después de un año. Bueno, ¿por qué es bug del juego por eso? Es, creo que es un bug porque es que no sé muy bien cómo funcionaba. Yo te lo digo, o sea, yo soy muy crítico, ¿vale? Es decir, estoy totalmente en contra de los glitches que hacen que tengas una ventaja en el juego, ¿vale? Es decir, típico de que te ponías un escudo en la cara y no podían... No podían matarte porque tenías un escudo en la cara, ¿vale? Obviamente totalmente en contra. Típico glitch que te metías debajo de unas escaleras y no podían verte y tú a ellos sí lo podías matar. Totalmente en contra. Glitches que te den una ventaja en el juego, obviamente no. Nunca lo diría ni nunca tal. O sea, obviamente no. Sería absurdo, ¿vale? Ahora, glitches que son de estilo. Aquí todos somos familia, amigos. Somos todos hermanos. Somos todos amigos. Y todos queremos lo mejor para todos, ¿verdad? Pues eso. No lo quiere decir. Que no es que no lo quiere decir, es que no sé cómo se hace. O sea, lo que yo entendí era eso. Que salías, entrabas, salías. Pero no me funcionó. Tengo aquí a Gaia, pasa que estaba asustadilla. El mítico que se hacía con Jäger y el escudo. Sí, sí, que totalmente cierto. Ese era otro. De hecho, se lo comentamos hace poco. Antiguamente había un glitch. Pero bueno, no servía de mucho.
Ah, bueno, te permitía tener muchas skins o todas las skins simplemente al cambiar la fecha de la consola, ¿vale? Es decir, ponía la fecha de la consola como un, yo qué sé. Es que no me acuerdo qué había que hacer, si para atrás o para adelante, no recuerdo. Y tenías muchas skins o todas las skins. Eso lo quitaron, lo parcharon. Lo que vi fue que si tú tienes todo lo relacionado con las nuevas skins de invierno y compras el pack grande de Alpha Packs, te compensan dando más RC Points que los que te han costado comprarlo. Sí, de hecho ese fue el error de Doctor Curse. Ah, bueno, no, con este. Ah, no, te refieres a este también. Bueno, es la misma mecánica. Sí. Ya pasó media hora y veo todavía 999 paquetes. Y lo que queda. De hecho, llevamos, bueno, 20 minutos abriendo. Y parpadea 5 veces y estás amenazado por Ubisoft. Qué va, no. Hola, Cristian, hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis todos bien? Más que abriendo los paquetitos. Voy a poner un momentillo el TikTok aquí. Vamos allá, mientras. ¿Era este? Sí. Así puedo ver los comentarios. Dice, ¿alguien nos ha baneado por los servers? Lo típico de que te echa la partida y te banea. Pero sin más, por cierto, hemos empezado con 161 de fama. 161 de fama y llevamos ya por 45.000, qué bárbaro. Gente, feliz año nuevo a todo el mundo. Sean ustedes todos bienvenidos, máquinas. Dice, ¿te gusta Jujutsu Kaisen? Jujutsu Kaisen era... el niño este que tiene la cabeza de jabalí. ¿Es ese anime? Es que yo no entiendo la manera de decir las cosas en japonés, tío. Tenemos un idioma para que todos nos entendamos. ¿Por qué no lo decimos así? Que no sé cómo se llama, la verdad. Me fui a ver la película de ese anime. Literalmente me fui a ver una película de anime que estaba relacionada con el anime. O sea, con la serie en sí, la serie como tal de anime. Y estaba guay, la verdad. ¿Sabes? Estaba guay, pero no me enteré de mucho. Plan, hostia, qué guay, gráficamente muy bonita, pero no me enteré de nada de la historia, obviamente. ¿Crees que si juego... perdón. A ver, ¿crees que si el juego estuviera gratis vendría más gente? Vale, otra más. A tu pregunta de que si el juego estuviera gratis vendría más gente. Indudablemente sí, ¿no? Me gustaría creer que sí, la verdad. Yo creo que sí. Feliz año, Snake. Feliz año, tío. Ah, ese, Demon Slayer, ese. ¿Y cuál es el que dice él entonces? Ese es el que yo me estaba refiriendo, Demon Slayer. Que fui a ver la película cine. Bueno... Por ver algo. Personalmente me gusta mucho ir al cine. Y ya no solo por ir al cine, ver la película. No, ya. Es como... no sé si es porque una vez que me he hecho, no mayor, igual de buena economía, ¿vale? Vas como disfrutando las cosas de otra manera, ¿sabes? Es decir, ahora me mola ir mucho al cine con... otra vez este. Con Ángela, lo típico de la rutina de las palomitas. Estamos viendo... me gusta mucho ese ambiente, ¿sabes? Me parece muy bonito, muy, muy guay, ¿sabes? Me parece muy chulo, tío. Cosa que igual antes, bueno, igual antes también, en verdad, no tiene nada que ver por el dinero. Ahora sí que es cierto que es... antes sí que era como, iba una vez cada muchos meses. Es decir, cuando iba con mi hermana, siempre hemos tenido esa tradición. Este está repetido, me parece. Ah, no. Siempre hemos tenido esa tradición de ir con los hermanos. Porque además siempre hemos tenido los mismos gustos todos y tal. Y hemos ido todos juntos. Íbamos cada muchos meses a una película que nos gustase mucho, mucho, mucho. Ahora mismo, hoy en día, voy a ver prácticamente cualquier cosa que diga... bueno, hace un mes que no voy al cine. Vamos a ir quedados, ¿sabes? ¡Uf! Rayo. Y además esa es otra, ¿vale? Ya no solo el cine, me gusta mucho el ambiente, también es el cine en sí, tío. Aquí en Badajoz, en El Faro, están los cines Yelmo, ¿vale? Los cines Yelmo, al menos aquí, no sé cómo son los demás. Me imagino que sean iguales. Las butacas son reclinables, son súper agustitas... están muy bien, están muy a gusto. Son unas butacas anchas, están muy bien. La verdad, al final es una experiencia. Está bonito, está guay. Y eso hace. Porque aquí en Badajoz hay otro cine, que es el de toda la vida, que es el de Conquistadores. Que aunque sí, ha modernizado los asientos, las butacas, pero no es lo mismo. Y ya me acuerdo una vez que... fue en pandemia, me parece. No, pospandemia. Que no dejaban comer los cines. Fui a ver... la primera de Señor de los Anillos que la volvieron a echar, es decir, la Comunidad del Anillo, la echaron en el Yelmo. Estoy consigo que la butaca es muy bien. Estaba un poco saturado, la verdad, muchas horas y tal. Pero al menos estaba, bueno, estaba a gusto, entre muchas comillas. No se podía comer. O sí que se podía comer. No me acuerdo.
Luego en el siguiente, como ya no se podía comer y tal, fui al de conquistadores. No aguanté, tío, me dolía el culo, la pa' otro, tal, estaba ya... me cansé mucho. Y fue la última vez que fui. Aunque sí que modernizaron los asientos, las butacas. Dije, no más, la verdad. O sea, prefiero... Y además que cuesta lo mismo, que es lo peor, tío. ¡Grande, Baracú, grande! Pasa. Venía por aquí a desearos un feliz año a todos, gente. A ver si el 2024 va igual de mejor o más. Feliz año nuevo, Baracú, feliz año nuevo, tío. Muchas gracias. Mira, hablando del año nuevo, gente. Este año 2023, personalmente, ha sido un poco de... un poco montaña rusa, tío. La verdad. Porque a nivel de amores y de relaciones y tal, guay, ¿vale? Con Ángel he estado muy bien, muy guay. A nivel de trabajo, es que al final ni el trabajo depende de mí, sí, pero también depende de Ubisoft, tío, de cómo sea el juego, cómo vaya el juego ese año, tío. Y esto le ha podido pasar a todo el mundo. Hay muchos creadores de Rainbow Six que han abandonado, otros que abandonaron en su momento, han intentado volver y no han podido y tal. Y al final es como, me hubiera gustado que hubiera sido diferente, ¿vale? También mi trato con Ubisoft también hace que empeore, ¿sabes? El año, porque cosas que antes hacía con Ubisoft, que estaban guay, que eran mutuas, o ciertas promociones, que tal, pues ya no. Ya es el propio sentimiento, ¿sabes? De decir, hostias, me tratan bien, o hostias, estoy aquí... Perdón, voy a intentar no decir palabrotas, ¿vale? Es mi propósito de un nuevo año, intentar no decir palabrotas. Al menos para cuando estoy grabando, ¿vale? Que eso, ese sentimiento de pertenencia. Yo ahora mismo no me siento me siento querido en ese aspecto por Ubisoft, España, etc. Entonces, como también es otra cosa que afecta. De hecho, a nivel de trabajo, podría haber ido todo mucho mejor. Me he metido mucha paliza diariamente, semanalmente, mensualmente. Y a lo mejor no he visto tantos frutos como esperaba. Y es duro, la verdad. Es durete. Es durete. Pero bueno, espero que en este año 2024, o eso espero, la verdad, con lo que quieren hacer con R6, que... lo voy a decir, la verdad. Según filtraciones y tal, van a enfocar este año más en el tema de la historia del juego, ¿vale? Ya se sabe cuál va a ser el primer personaje del año 9, que va a venir en este 2024. Y es un personaje bastante tocho de la historia, que tiene directamente... es muy importante para la historia. Y lo que se sabe es que, bueno, va a ir todo este año relacionado muy con la historia. Y es algo que me gusta. Y personalmente espero que hagan todas las cosas bien, que hagan mucho contenido y que no dejen el juego morir, la verdad. Dice, yo me esperaba... perdón, yo terminé el año bastante feliz, ni me esperaba que analizaras mi partida. Pues aquí estamos. Uy, es que el analizando que hice ayer me gustó bastante, tío. Porque además fue una persona que el tío, joder, jugaba muy bien, ¿eh? Me sorprendió muy para bien el analizando errores de suscriptores que hice ayer. Muy para bien me gustó, tío. O sea, me sorprendió. Tío, llevamos literalmente media hora y no bajan los alpha packs, ¿eh? ¿El Rainbow Six Mobile tiene todo el contenido de la versión de PC? Creo que no, ¿eh? De hecho, he visto un par de skins así. Otro por aquí. Creo, también tengo una cosa. Creo que me he pasado más de un alpha pack, o sea, más de un Black Ice que no he contado. Pero bueno, lo he dicho, que se me ha hecho ver un par de skins en Rainbow Six Mobile que no tenemos aquí y que están bastante guay. Y viceversa, pero viceversa es normal. Dice, en los últimos meses ha aumentado la cantidad de personas que juegan con teclado de ratón en consola. Supuestamente ya los habían baneado definitivamente, pero parece que fue chiste de invitación a los mismos. De hecho, tío, no sé de qué... ah, bueno, de hecho fue un suscriptor el que me lo dijo, tío. Que en verdad, esto, los de teclado de ratón en consola, ya lo sabrán, porque son los primeros que lo hacen, obviamente. Pero es que el sistema es tan absurdo. Bueno, lo digo o no, no voy a decirlo por si acaso, ¿no? Aunque ya, bueno, lo he dicho un par de veces. O sea, es muy absurdo el sistema que hay del mousetrap, ¿vale? El sistema que te prohíbe, bueno, no te prohíbe, te limita a jugar con teclado ratón en consola, ¿vale? Es tan sencillo como literalmente hacer una cosa. Y literalmente es mientras lo juegas, es como... ¿qué? Es una barbaridad, tío. Dice, apenas me di cuenta que si existía su versión mobile. Esa es otra, gente. Ahora que has dicho, para ver cómo es todo. Hello, Joao. Hello. Boa. ¿Es Boa? Boa. Ah, bueno, Boa es bien. Dice, quizás no te dan el mismo trato, por lo que le tiras mucho hate, es lo que pienso. No, no me dan bola ninguna porque nos jodimos mutuamente hace casi un año. No tiene nada que ver, la verdad. De hecho,
ahora digo todo este tipo de cosas, tema de filtraciones, tema de hate y tal, antes era mucho más comedido con lo que decía. Yo antes no ponía cada 2x3 como hago ahora, porque los servidores son una mierda. Tío, los servidores otra vez igual, ¿sabes? Antes, bueno, sí, estaban caídos, sí, bueno, nada nuevo, pero no decía ni siquiera con eso. Esto viene de hace mucho. O sea, hay un motivo, y el motivo literalmente fue... Bueno, lo expliqué de hecho en el último opening de AlphaPack que hice. Es que es un tema bastante largo. Y otra vez lo mismo, me cansa, aburre, la verdad. Otro más. Cansa. Pero al final nada, me fastidiaron con un tema. Le dije que no iba a ir al Invitational, estaba todo comprado. Le dije que yo les pagaba el dinero que les había costado. Me dijeron que no pasaba nada. Empezaron a cancelarme promociones que me habían prometido. Empezaron a no darme ningún tipo de contenido como tal. Lo típico, ¿vale? En plan, oye, has hecho esto, no te preocupes, ahora te vamos a castigar. Fácil, digo, no te preocupes, vamos a hacer lo mismo. También, a ver, también hay que tener en cuenta que Ubisoft España sufrió muchos despidos. Esto por lo que, para que no lo sepa, según comentaron el año pasado, Ubisoft tenía 20.000 millones en pérdidas o algo así. Creo que sí. O 20.000 millones, no recuerdo, ¿vale? No me acuerdo, pero tenía mucho. Tenía una deuda muy grande, ¿vale? Tenía mucho. Sí, vamos a decir así. ¿El por qué tenía esa deuda? Porque había juegos que tenía que sacar. Bueno, las empresas de videojuegos, ¿cómo funcionan? Sacas un videojuego, durante ese tiempo va generando dinero de ese videojuego. ¿Qué ocurre si no sacas videojuegos? Que no tienes dinero y además vas perdiendo porque... O sea, has perdido dinero porque el trabajo que conlleva hacer esos videojuegos, aunque no estén terminados, va costando. ¿Qué ocurre? Cancelaron videojuegos Ubisoft España. Los videojuegos que sacaron no funcionaron como ellos esperaban. Es decir, mismo el ejemplo de Rainbow Six Extraction, un juego que llevaría a lo mejor mucho tiempo desde que se estaba haciendo tal y cual, fue un fracaso. De ahí que es lo que hay, o sea, de ahí que literalmente el contenido que haya es repetido al primer año. Es decir, el contenido que tenemos actualmente en Rainbow Six Extraction es un contenido de un juego de un año. Es decir, han sacado cada tres meses, sacaban una temporada o sacaban un evento y metían un evento nuevo, ¿vale? En un año sacaron cuatro nuevos. Está bien, es lo que tenemos aquí más o menos, ¿vale? ¿Qué ocurre? En el segundo año de Extraction son los mismos eventos. ¿Por qué? Porque no cumplieron con sus expectativas el juego. Entonces, pues así. Si Extraction hubiera ido muy, muy bien, hubiera metido mucho más contenido. Pero bueno. O al menos eso quiero pensarlo, la verdad. A mí personalmente sí que me gustó mucho Extraction. Y ya no por la jugabilidad y el juego, que sí, que está guay. Es por la historia, tío. Me molaba mucho la historia que enseñaba. Al final era un universo paralelo a Rainbow Six Siege. Estaba guapo. Era como un multiverso. Estaba guapo, tío. Sí, no. Estaba muy guapo, tío. Estaba chulo, la verdad, pero bueno, cositas que pasan. Y lo dicho, si una empresa no saca videojuegos, los cancela o los retrasa o van mal, pues tienen pérdidas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Quitaron a mucha gente. Aquí en España quitaron a la gran mayoría. De hecho, si os vais a ver la cuenta de Rainbow Six Siege España, no hay, ¿vale? O sea, en Twitter, por ejemplo, no existe. O sea, sí que existe, pero no se utiliza desde hace febrero o marzo del año pasado. Al final despidieron a mucha gente. Otro más, venga. La persona que nos daba a nosotros el contenido, bueno, los creadores de contenido, ¿vale? Lo que nos daba esa pequeña charla, esa presentación para explicarnos qué es lo que viene a la siguiente temporada, eso lo solíamos tener nosotros 2 semanas antes de que se anunciara, ¿vale? De ahí siempre grababa yo mucho contenido y el primer día que se presentaba todo teníais en el canal 7 o 8 vídeos todas esas veces, ¿vale? Desde hace un año no tenemos eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa persona la echaron, luego vino otra... Pero al final esta persona como tal no se encarga solo de eso, sino que tiene muchas más funciones que hacer. Entonces no es lo mismo. Hay cositas, ¿verdad? No, pero despidieron porque al final tienen que quitarse gente de encima. Es como, ¿qué podemos hacer? Pasó tanto... Otro más, venga. Pasó tanto en España como en Italia. Esto de aquí, o sea, tanto en Ubisoft España como en Ubisoft Italia. Pasó todo esto y echaron a mucha gente. Tenía conocidos en Ubisoft España que me caían muy bien, que eran muy majos y tal. Y tenían, bueno, tenían coño, tenían cierta consideración por mí, ¿vale? Y también los echaron, tal, y como, dice, la pregunta del millón es, ¿cómo este juego sigue en pie? Totalmente. Por cierto, poco se habla que llevamos media hora. Esto no baja de los 999 alpha packs, como estamos viendo justamente por aquí. Y tenemos ya 102.000 chapas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Por cierto, hola a Fretis. Hola Fretis, hola Bombo... A Ben Bogel,
Bienvenidos, bienvenidos a todos los nuevos. Vale, gente, tanto en TikTok como en YouTube como en Twitch. En YouTube, ve que solo hay que rara que yo los vea, hombre. Vamos allá. Yo creo que estás en bucle. Yo no sé lo que estoy viendo. Te lo juro. ¿Os imagináis que esto lo he hecho? Oh, mamá. Molaría que ahora mismo hiciera directamente así y que me hubiera totalmente cambiado de ropa, que tuviera pelo, que estuviera diciendo, gente, ¿qué tal? Estuviera aquí. ¿Qué tal? Os acabáis de comer un bucle de una hora de duración. Ahí estaba, no sé qué, y habéis comido. Abrir alfa pack, literalmente los mismos durante un bucle de 10 minutos. Y en 10 minutos todo repetido. Hubiera sido muy guapo, ¿eh? Pero no, amigos, no, no, no. Eso se lo deja bucle melo. La verdad, eso para bucle melo. Aquí no, no, no. A ver, se podría hacer, ¿eh? Más o menos. Se podría hacer, pero no, 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 no. Una cuenta de 1700 alfa packs, hay que hacerlo. Eso sí, me va a llevar bastante tiempo. Me va a llevar bastante. Feliz año, gente, feliz año, ¿cómo estáis? Dice que ahora me lo estoy volviendo. Ah, por cierto, que no he leído el comentario de antes. Oye, ¿lo puedes repetir? Es que se me ha ido para arriba. Dame un segundo, lo voy a ver. Espera, espera. Era justo lo que estaba comentando. Ay, se me ha pasado. ¿Me lo podéis volver a decir? Era el mensaje del que estaba comentando. De cómo es posible que R6, o lo que nadie entiende es cómo R6 sigue funcionando o algo así. Claro, es que suelo leer el mensaje o el comentario por partes, contesto eso y luego lo leo todo. Voy contestando por partes, se me ha olvidado y se me ha ido. Pero hoy en día, ¿cómo sigue funcionando R6? Pues, personalmente, ahí está, gracias a Fabio, gracias, era. Tiene mala jugabilidad, trampas, toxicidad, no hacen caso a la comunidad, no tiene fiabilidad, no lo entiendo, pero me encanta. Ese, justamente, gracias a Fabio, sí. Pues mira, voy a contestar a todo. ¿Por qué sigue funcionando actualmente Rainbow Six Siege? Yo creo, personalmente, yo creo, aunque la gente, todas las temporadas, durante todos los años que llevamos, y ya van casi 9, ¿vale? Bueno, de hecho ya van 9 prácticamente. Todas las temporadas el juego está muerto, según la gente. Todas las temporadas, da igual, cuando digas esto, el juego está muerto. Pero sin embargo, diariamente juega mucha gente, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué este juego como tal no ha muerto? Como muchos otros juegos de Ubisoft, o como muchos otros juegos de otras empresas y tal, ¿vale? Personalmente, creo que es porque no hay otro juego como este. Otra vez repetido. Es decir, lo bueno que tiene Rainbow Six Siege es que no hay otro juego como Rainbow Six Siege. Pero tal cual lo digo, ¿eh? ¿Qué pasó con PUBG? PUBG era bueno. Sí, hasta que salió Fortnite, ¿sabes? Ya, no, pero es que Fortnite es para niños, es de dibujos, es de no sé qué. Ya, bueno, ¿cuánta gente juega actualmente a PUBG y cuánta gente juega actualmente a Fortnite? ¿Sabes? En plan, ¿cuál es actualmente el rey de los Battle Royale? ¿Sabes? En plan, ¿quién hizo esa moda como tal? Hacer una moda. Igual ocurre que en Rainbow Six Siege. No hay ningún juego parecido a Rainbow Six Siege. Porque me dices... ¿Otra vez esto? ¿Lo ha tocado? No, no sé. Me dices, no, es que es parecido, por ejemplo, al Ready or Not. Es que no tiene nada que ver, tío. O sea, sí, es un juego táctico. Sí, es de buenos contra malos. Pero no es lo mismo, tío, no es lo mismo. Otro más. O sea, el Ready or Not, además lo subí hace unos días al canal y tal. Está muy guay, es muy táctico. Es literalmente un equipo de los SWAT contra delincuentes. Vas haciendo esas redadas, vas haciendo esos asaltos a esos edificios. Pero no es lo mismo, la verdad, no es lo mismo. ¿Sabéis? No tiene nada que ver. No, por ejemplo, el Tarkov. No, es que no tiene nada que ver. O sea, me pongo a ver ahora mismo todos los shooters buenos o conocidos que hay actualmente. Y los pones a comparar con R6, lo único que se parece es que literalmente son de disparos. Es la única similitud que tienen todos entre ellos, ¿sabes? Tío, está todo el rato calla. Bueno, estás viendo por aquí de vez en cuando. Dale muchas vueltas y no sé qué le pasa. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Es que se te lleva desde este mediodía. Y ahora ya continúo con esto. Lleva desde este mediodía como buscando algo, tío. La estaba sacando y tal en la calle. Y he dicho la palabra C-A-L-L-E y me ha puesto a mirar. La reconozco obviamente. Y de repente se ha puesto así como a oler, como a buscar. Ha empezado a correr de un lado para otro. Qué raro, y me la ha tenido que llevar ya para arriba. Digo, qué extraño, tío. Y no sé, la verdad, está alta, ¿vale? Está con eso, está alta y tal, pero no sé, es raro. O sea, es una hembra, si fuera un macho, digo, pues igual por el olor habrá olido alguna hembra que está alta y tal. Pero no sé, es raro, tío, realmente. Pero bueno, no te preocupes, cariño. Ahora viene tu madre.
De que R6 es un monopolio y cuando hay monopolio no hay competencia. Es lo que ocurre con todo prácticamente. Lo mejor que puede ocurrir en todos los aspectos, de todas las cosas, para que mejoren, es literalmente que haya más de eso. ¿Qué es lo mejor que le puede venir a Twitch? No obviamente para Twitch, sino para la gente que está en Twitch. ¿Qué ocurra? Que haya más plataformas igual de potentes, ¿vale? ¿Qué le puede venir mejor a R6 para que mejore? Y también tengo un juego como R6 que lo pete, para que estos se pongan mucho más las pilas, porque saben que ahora mismo tienen literalmente la gallina de los huevos de oro con R6. Tiene que ser de los pocos juegos o de los primeros juegos que les da mucho beneficio. Al igual que Far Cry, al igual que Assassin's Creed. Y ya está, porque yo no creo, no sé, me gustaría saber las ventas que tienen o los ingresos que tienen anualmente o mensualmente con, por ejemplo, con los de Division, los Ghost Recon, ¿sabes? Creo que personalmente, a ver, que tampoco puedo decirlo mucho porque tampoco sé demasiado del tema. Y claro, yo me relaciono con R6, es decir, yo todo lo que tengo a mi alrededor, es decir, gente que sigo, cosas que veo y tal, son relacionadas con R6. No sé, fuera si es súper conocido, ¿sabes? Dice, tocará hacer un R7. Un Rainbow Six. Nah, no, o sea, dudaría que se llamase así, o sea, es por el meme, lo entiendo. Pero me imagino que sería un Rainbow Six Siege 2. Me imagino, Por eso digo que el tema de los monopolios. Lo mejor que podría venir a R6 es que hubiera otro R6. Y no hecho por ellos, sino hecho imagínate, por Microsoft o por Epic Games, una empresa tocha, ¿sabes? Que cogiera. Perdón, me he quitado la flecha del medio, que está ahí en todo el medio y es molesta. ¡Eh! Es cosa mía, ponía menos 999. Ah, no, no. Ha sido un esto visual, vale. Es una cosa aquí visual. Digo, no, no, no. Pensaba que sí, pero no, amigo. Otra vez, este está guapo. Este no sé si lo tengo, me molaría tenerlo, la verdad. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Eh? Que no sé qué quieres. ¿Qué te pasa? No sé, que no, no tiene frío ni nada, es raro. Se ha filtrado. A ver. Puedes mirar sobre qué es, Aire. A ver si es lo que ya se vio. Es que lo que. El tema de la filtración es una cosa muy guay que hay. Ah, bueno, hoy actualmente no mucho. Pero es que la filtración es de R6. Pues, aquí ya se sabe todo desde hace un mes. O sea, un mes antes, mes y medio, ya se sabe lo que va a venir, ¿sabes? Entonces. Por eso, cuando te pones a ver. Me pongo aquí a ver, por ejemplo, el Telegram de. Del filtrador, que es el primero que lo sube, porque literalmente hay solamente un filtrador así fiable, lo sube en el momento. O sea, bueno, de hecho se sabe por él. Si veo que no hay nada en Telegram, digo, no, no hay nada nuevo, ¿sabes? ¿Y qué es lo que ha puesto? ¿Y qué es lo que ha puesto Raiden? En plan, ponlo si quieres por el chat, a ver qué es, por si es algo que ya se sabe o no. Dice, ¿pero qué tendrá que ver DFDL con Rainbow? What the fuck. No sé a qué viene eso como tal, pero me molaría y mucho que hicieran más cosas de ese estilo. O sea, pero mucho más, ¿eh? Plan. Lo que hicieron, por ejemplo, con la Casa de Papel. ¿Os acordáis vosotros de este evento que hicieron? Que no sé qué quiere la perra, ¿verdad? ¿No? ¿Os acordáis de este evento que hicieron de la Casa de Papel, que era un banco y tal? Molaría mucho que hubieran hecho otra colaboración de ese estilo, que sacaron la skin de Ivana de vestida de rojo, y la skin de Vigil, la skin del Rey y tal. Está guapo, la verdad. Ah, tiene que ver. Pues pásamelo si quieres por WhatsApp, Raiden, y lo veo. Así no lo abro aquí y no paro mucho esto. También te digo, muchas veces, que no entiendo muy bien por qué lo hace, lo sube primero por Twitter y luego lo pone por. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres, ¿Te quieres subir conmigo? Espérate, ven, súbete aquí. Ven, súbete, súbete, mi gordita. Ay, espérate, espérate, que pesas mucho ya. Espérate. Ay, espérate aquí. Una cachorrina. Y mi cachorrita, madre. Me meto aquí, padre. A ver, tiene aquí un rato, es que no sé qué le pasa. De hecho, como le haría muchísimo que hicieran más cosas de, como la que han hecho hace poco de Dead by Daylight, que las skins son guapísimas. No puedo decir lo mismo de las skins que hay en Dead by Daylight, ¿vale? Las skins que han hecho de R6 en Dead by Daylight, ¿vale? Me parecen horribles, tío. Muy, no sé, me parecen muy cutrecillas, tío. Personalmente, ¿eh? Sin embargo, las skins que hay de Dead by Daylight aquí me parecen brutales. Muy guapas. Es que no sé qué le pasa. ¿Qué te pasa? ¿Quieres dar otra vuelta? Está bien. No me chupes mucho.
No me chupe. No. No me chupe. La gente quiere ver Alpha Packs. Ay, no sé qué botón. No me chupe. No. No me chupe, ¿vale? Están curradas, pero en sentidos. A ver, las de Vedeleta aquí están guapas, están bien curradas, están bien hechas, ¿sabes? Las de allí no. Pero me gustaría que hicieran más de esto más seguido. Es decir, que cada temporada tuviéramos un... algo así, ¿sabes? Por ejemplo, mira, otro más. Ahí está. El patrocinio que hicieron, la colaboración que hicieron con Resident Evil, me gustó, pero por ejemplo, a Leon no le pegaba una mierda esa skin. ¿Por qué? Porque tú ves a Leon Scott Kennedy, que es el personaje de Resident Evil y tal. Lo ves en Resident Evil y es un personaje así como más fit, más tal. O sea, más pequeñito, ¿no? Y lo hicieron en Leon, que Leon es como más tocho, lo ves así como enorme y es raro, ¿sabes? O sea, la cara muy grande, muy gorda, no le pegaba, tío. La skin de mercenario, por ejemplo, que pusieran a Ada, ¿vale? Que es podría ser perfectamente Jin, ¿vale? Así con el vestido rojo y tal, me molaría mucho. La skin de Nier Automata, pero no sé, o que hicieran no una por temporada, sino más bien dos por temporada, que fuera algo más tocho, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Ella, Gaia. Que sí, tú eres Gaia, ¿verdad? Sí. Yo no sé cómo está cómodo. En ese caso sí, Melo, sí. Dice Rick and Mortes. No es. A ver, no está mal, no está mal. O sea, no me parece. Es que no me parece mal que hagan eso. Que sí, dice que. Uf, se acaba de pegar, madre mía. Uf. No pasa nada. Que sí que es raro que dices, hostia, ¿qué pega Rick and Morty aquí? Bueno, ¿qué pega Eminem en Fortnite? Ahí lo tienes. ¿Qué pega? Bueno, son cositas. A mí personalmente sí que me mola ese tipo de cosas. O el tema de Street Fighter y tal, me gusta mucho. Pero me gustaría que se hiciera más de seguido. La verdad. Y que se diera como algo más de bombo, ¿sabes? Igual que se hizo en su momento con la casa de papel, pero entiendo que eso es ya más. Más de todo. ¿Qué está bien? ¿Estás bien? Buah, parece mentira, pero pesa 20 kilos, ¿eh? Bueno, 20 y algo. Y ya se me está durmiendo el brazo. Está encima de este brazo. Así que si ves que de repente este brazo ya no empieza a abrir el alfapack, me lo decís, ¿vale? Que lo he perdido. Pero Fortnite se basa en eso. No, no. Han hecho que se base en eso. Fortnite no era eso. Tú conoces mucho a Fortnite por eso. O ha tenido gran relevancia por eso. Si aquí se hiciera lo mismo, ¿sabes? Aquí también molaría yo qué sé, que cada mes o cada dos meses se hiciera una colaboración en plan tocha, ¿sabes? Con un evento guapo o por temporada un evento guapo de ese estilo, ¿sabes? Se basa en colaboraciones y acabas jugando con tus ídolos y personajes favoritos. Sí, pero aquí también se podría hacer algo de ese estilo. El igual que han hecho con... ¿Qué es lo que han hecho en Dead by Daylight? Literalmente meter monstruos o asesinos en serie o monstruos, asesinos como tal de todo. Que si Scream, que se han sacado a Leatherface, que se han sacado a la de Saw, a la, yo que sé, a todos los asesinos en serie de películas súper conocidas. Aquí no se podría hacer lo mismo, tío. Estaría guapo, ¿sabes? Al menos alguna que otra skin, ¿sabes? No lo sé. Ya que con el tema de los bundles, mejor dicho, el tema de los del lore, de la historia, va bastante lenta. Porque es cierto, la historia de Rainbow Six Siege es muy lenta. Literalmente, te pones a pensar y desde el 2015 que salió el juego hasta hoy, 2024, hemos tenido historia en los primeros meses del juego, o cuando salió el juego, y luego ya en 2018-2019. O sea, hemos empezado a tener historia hace 4 años, 5 años. Y de esta historia hemos empezado a tener algo nuevo una vez al año, que son con los Invitational, ¿sabes? Que es cuando viene un poco más historia, ¿sabes? Igual en DFDL lo hicieron muy mal poniendo a tu lado. Sí, totalmente. Lo hicieron muy mal porque es en plan. Pusieron un personaje que no era nada reconocido por ser personaje de R6 en un juego de DFDL. Como no tiene sentido. Fuce de Osama Bin Laden. No, pero por ejemplo. Igual que han hecho, por ejemplo, en Call of Duty, ¿vale? Pasa que en Call of Duty ya se han pasado un poco, la verdad. Hay que si skin de gatos y no sé qué, y rarete. Pero, Bruce Willis, te pones un bundle de Bruce Willis, te pones un bundle de Schwarzenegger, de. Tío, de. ¿Sabes? De Jean-Claude Van Damme, tío. Son. ¿Sabes? De Clint Eastwood, mira, tío, pones un bundle de Clint Eastwood. Ah, guapo, tío. Ay, guapo. Tío, se está pidiendo a mansalva, tío. Uf, se huele fatal. Una skin de Terminator, estaría muy guapo, tío. Y dice, no, es que no pega con el juego. Me suda los cojones lo que pega con el juego, hombre.
A ver, dame cosas. Y luego la gente que dice eso no juega nunca, tío. Mira que me parió. O juega siempre lo mismo. Juega nada más que ranque, 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 ranque y ya está, tío. ¿Qué más da? Pues si no te gusta, no te lo compres, punto. A ver. Me molaría mucho, tío. Mira, igual que han hecho hace poco. La colaboración está con Halo. Guapísima, tío. El jefe maestro está muy guapa, ¿sabes? Y si hubieran puesto alguna que otra cosa más en un evento. Yo creo que esa skin es de lo que más ha podido vender, ¿eh? La verdad. Chuck Norris, por ejemplo. Es que hay mil cosas que se podrían hacer. La skin de Oris de Ryu. Esta es la que sacaron hace poco, ¿no? La de Street Fighter. Es que no soy muy, muy fan y no me acuerdo mucho los nombres. Pero diría que sí que es esa. Pero se podría hacer mil mierdas, tío. Es que total, lo que tenemos que entender es que hoy en día tenemos que... Todo se tiene que adaptar. Es decir, ¿quién me va a decir a mí que tendré que estar todos los días subiendo al menos 1 o 2 horas diarios? Es decir, contenido en vertical, cuando siempre literalmente he sido de hacer contenido largo, contenido en vídeo. ¿Por qué he tenido que hacer el tema de los shorts y tal? Porque o me adapto o muero. Pues con esto igual. No, es que este juego no es así. Es que tendrá que adaptarse para seguir avanzando y seguir adelante. ¿Sabéis? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Por qué peta tanto Fortnite? Porque me tiene un contenido cada 2x3, todo el rato, todo el rato, todo el rato. No dejaban a la gente directamente que se aburriera todo el rato. Más jugadores, más jugadores. El juego más jugado, venga, pum, pum, pum. Aquí. Nada, hemos dicho que este año se viene esto y se viene esto. Ya está, ¿sabes? Ya está, creo. Ay, qué tenso. Y yo creo que es el gran problema de R6. Que R6 dice: haz un panel de año, ¿vale? Que vamos a tenerlo. De hecho, ese panel de año vamos a tenerlo. Pues en un mes y algo, yo me imagino, ¿sabes? Como mucho 2 meses. Y te dicen lo que va a venir en todo el año. Una vez que ves todo eso, es lo que vas a tener. Es como, ¿y ahora qué? ¿Sabes? En plan, ya está, es solo esto. Sin embargo, con otros juegos, con Fortnite, tienen contenido todo el rato. ¿Qué pasa? ¿Estás ahí a gusto? Sí, no sé, creo que no estás a gusto, ¿eh? Un besito. Un besito. ¡Oh, tío! ¡Hostia, mi gordito! No, la boca no, la boca no. Esto es de guarro, ¿eh? Y eres mi hija, recuérdalo. Otro. Eres mi hija, bonita, ¿eh? Oris como Drax. Sí, por ejemplo, es que podría hacer mil cosas. Te dice Maverick como Star-Lord, Caveira como Gamora y Thatcher como Yondu. Thatcher como Yondu. No lo sé. Mira, gente, ahora que has dicho eso, me he acordado, no sé por qué, de Warden. ¿Creéis que Warden está basado en el agente Gordon de Batman? Es que es igual, ¿eh? Calla, vas a bajarte, me parece a mí, ¿eh? Es que pesas un montón. Pesas un quintal, ¿eh? Uy, venga, bájate. Uy, espérate, ahora van a seguir rodando casco. Oh. Venga, bájate, cariño. Venga, bájate. Es que pesas mucho. Venga, culo gordo. Quieta, quieta, quieta. Venga, ya está. O sea, es que el otro día estuve viendo Batman y digo, tío, digo, si es que es exactamente, digo, me parece muy parecido. O sea, me parece muy igual el tema del bigote, el tema de las gafas, el tema de agente de la ley. Digo, digo, se habrán basado un poco en Gordon. Es decir, Gordon, sí, es Gordon, pero no sé si es agente. Bueno, es agente. El detective, bueno, Gordon, el que ayuda a Batman, ¿vale? Como de cabello oscuro, digo. Se parece un montón, ¿eh? El comisario Gordon, gracias, era eso, comisario. La de Gary Oldman. La del Caballero Oscuro. La de Christopher Nolan. Pero, ¿sabéis si lo que leí es cierto? ¿Vale? Otro más. ¿Sabéis que Christopher Nolan quiere volver a retomar esa franquicia o esa saga de la del Caballero Oscuro, tío? Para mí es la mejor, ¿eh? De hecho, por eso tengo aquí a. Tengo a Batman. Bueno, también tengo al Batman que ríe. Esto no lo vais a ver demasiado. Uy, bueno, esto no lo vais a ver mucho. Pero tengo a Batman. Porque me flipa y porque me enamoré del Caballero Oscuro, tío. Uy. Eso es verdad. Vale, si es cierto, digo, hostia, por mí me encantaría que volviese a retomar esa saga y que siguieran por ahí. Porque son brutales. De hecho, me puse a verla con Ángela, que ya no ha visto las de Batman y tal. Y dice que le estaba molando mucho porque dice que dice ahí actorazos. Digo, sí, sí, hay unos pedazos de actores que te cagan. A mí me gustaría un Elite de The Last of Us. Pues no estaría mal que se... Pero sería rarete, ¿no? Eso, bueno, eso ya sería algo más rarete.
Porque si pones, por ejemplo, a Joel o a Eli o a la otra, que no me acuerdo cómo se llama, la pedazo de tía rona, tendrías que estar obligado a poner también un chasqueador, ¿sabes? Entonces ya sería algo más raro. Pero bueno, luego tenemos ahí una skin de Mozi, que es una pizza de queso y XD esa. Exacto, un chasqueador, sí. ¿Qué opinas de Saints Caramelo? No me gusta, la verdad. Y te podría decir que no vale ni para estar acostado, pero todo personaje en el juego tiene su función. Warden sería el típico de rescate en la Casa Blanca. Es que literalmente... Uy, una cosa muy guapa. Es que si lo sabía, se me olvidó por completo, pero Warden como tal conoció a Obama, al presidente de los Estados Unidos, bueno, anterior presidente de los Estados Unidos, a Obama. Porque Harry fue a hablar, o sea, Harry Six fue a hablar con Obama. ¿Para qué? No lo sé, la verdad. Y Warden era el guardaespaldas. Y esa cosita, guardaespaldas de presidente. Presidente. Gente, gracias por... Es que no sé cómo... ¿Están en esto en YouTube? Sí, CRISPR, estoy tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? Estoy más pendiente, es cierto, estoy más pendiente a YouTube y Twitch, pero también estoy viendo TikTok, ¿vale? Una cosa muy guay que tengo en los directos, o en el OBS, es que tengo tanto... en el mismo chat, tengo a la gente de YouTube y de Twitch. Y la puedo leer al mismo tiempo, y está muy guay. Sin embargo, en TikTok es diferente, porque no me lo deja poner el programa. Lo dicho, gracias por las donaciones de TikTok, gente. Muchas gracias, ¿vale? El otro día estuve viendo, me donasteis que fueron 10 diamantes. Digo, ¿esto qué demonios son 10 diamantes? Digo, espero que no se hayan gastado mucho, ¿sabes? Porque además, oye, no os leí y tal, ¿sabes? Y pique 10 diamantes eran como 5 céntimos, así. Digo, vale. Pero bueno, si queréis me pongo a pedir aquí una rosa, ¿eh? Una rosa. ¡Ay, Roberto, nuestro cuto! ¿Cómo era el de... ¿Me electrocutaste? Ah, Pedrito. ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¡Ay, Dios mío, TikTok! Personalmente creo que TikTok ha hecho mucho daño, tío. Un segundito que se me ha cambiado esto. TikTok ha hecho mucho daño, por desgracia, ¿eh? Y ahora, hablando totalmente en serio, ¿vale? Ya no solo a la manera de ganarse la vida... Que eso ya, bueno, ¿eso puede ser cuestionable? Sí, pero a ver, no ha engañado, gente. Cada uno se gana el dinero como puede, no hace daño a nadie. Me ha dicho, mientras que no haga daño a nadie, me da exactamente igual, ¿vale? Aunque sea haciendo el mongolo, haciendo lo que quieras, da igual. No hace daño a nadie, entonces no hay problema, ¿vale? No, o sea, no hay problema, me refiero que es lo que hay, ¿vale? Ahora, por cómo ha afectado TikTok hoy en día a esta generación, es muy bestia, ¿eh? Es decir, a vosotros nos pasa que actualmente estáis viendo una película y tenéis que estar con el móvil al lado cada 2x3. Viendo, porque eso que estáis viendo no os entretiene lo suficiente. Eso absolutamente por TikTok, ¿eh? El contenido rápido que ha creado. Y eso lo noto yo mucho como creador de contenido. Y yo, por ejemplo, Reken, o sea, te digo este ejemplo porque a mí me ha pasado directamente estar viendo una película y por la cara coger el móvil y ponerme a ver lo que sea. Digo, pero tío, estoy viendo una puta película. Digo, perdón, estoy viendo una película. Nada palabrotas, stop palabrotas. Decir, ¿por qué, tío? O por ejemplo, lo he notado yo mucho con los vídeos. Tener que atraer la retención de la gente en los primeros 3, 4, 5 segundos del vídeo, porque si no, la gente se aburre y se va. Literalmente, o sea, ¿por qué TikTok ha funcionado tan bien y ha hecho tanto daño? Porque es dopamina gratis. Dopamina, salto. Dopamina. La dopamina al final es esa, bueno, es esa droga que tenemos, que necesitamos conseguirla. Y al final nos enganchamos y... De que una serie o una película que me interesa, no. A mí es que... Mira, un trozo de papel, qué grande. A mí es que hoy en día... Lo he dicho muchas veces, o sea... No me interesa ver contenido nuevo, o sea, no me interesa ver películas nuevas, tío. Porque no... Pero también es diferente, porque cuando tengo un rato y tal, pues me apetece invertirlo en algo que sé que me va a gustar. Entonces lo que hago es, en vez de coger y ponerme una película que puede que no me guste, y seguramente sea así, me pongo algo que ya he visto 200.000 veces. Igual que otro día me puse a ver una película que era de... Se supone que era de zombies. Digo, vaya castaña de película. Vi 10 minutos, digo, madre mía. Y lo quité y me puse a ver algo que ya había visto. Digo, vátela. Y lo de TikTok, al final, dice, hay buenas cosas en TikTok. Depende de tu algoritmo. Sí, pero no me refiero a el contenido basura que hay en TikTok. Eso es independiente. Es el formato TikTok.
de estar con el móvil te gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Literalmente, te ibas a haber ido a dormir hace una hora y todavía sigues ahí esperando a, venga, va, el último vídeo que tal y me voy. Y llevas a lo mejor media hora y sigues ahí y es como, es perder el tiempo, tío. Y realmente luego dejas el teléfono, dejas TikTok como tal y es como, ¿de qué me ha servido estar ahí como tal? Yo, es que en mi caso me lo planteo muchas veces porque es como, tío, he perdido literalmente aquí media hora, una hora y no he perdido nada. O sea, lo que he visto eran cosas que no me interesaban en absoluto, que no buscaba, que no me han ayudado en nada. Es como, sin más. ¿Sabéis? Es decir, que no lo considero igual que, por ejemplo, ver un podcast de algo que te interese, una película de algo que te interese, porque al final estás, no sé, estás aprendiendo algo nuevo, ¿no? Simplemente estás viendo algo que lo vas a olvidar a los 5 segundos, a los 10 segundos. Wondrous, luego lo veré. Luego veré qué puedo hacer con eso. Literalmente, el tema de que haya contenido ilimitado, absolutamente todo. ¿Te gusta el contenido de Agustín 51? A ver, no puedo decir que sí porque no lo he visto. Lo único que he visto de Agustín 51 literalmente ha sido los típicos clips de algún... De polémica, lo que me salta. Es que tampoco suelo ser muy seguidor de nada. Es decir, actualmente no sigo a alguien o algo en general. Bueno, mira, actualmente sí. Pero no sigo. Simplemente le doy me gusta, el algoritmo entiende que eso me gusta y me hace cosas relacionadas. En mi caso, no lo veréis en... No lo vais a ver y tal. Pero en mi caso lo que suelo hacer... ver mucho últimamente es miniaturas de Warhammer, figuritas así para figuras para pintar y tal, figuras pintándose, la gente pintándolas, o dioramas que se hacen, me mola mucho, ¿sabes? Dice, mi experiencia personal desde que no utilizo TikTok me aburro menos de las cosas como directos y vídeos largos. Es que es eso. Por ejemplo, en la última promoción así que hice y tal, me comentaron, dice, haced, si queréis hacer vídeos, dice que sean vídeos, en este caso para Twitter, ¿vale? Que sean vídeos de entre 15 y 30 segundos. No los hagáis más largos porque al final la retención de la gente ha bajado muchísimo por culpa de TikTok. Y es cierto. O sea, rara vez vas a ver algo en TikTok que lleve más de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Que sí, que luego están las típicas historias que te cuentan ahí un capítulo entero de una serie o lo que sea. Caso limitado, ¿sabes? Y eso, por ejemplo, quiero... Pasa que es diferente, tío, porque si fuera por mí, yo desinstalaba TikTok. Lo siento mucho, ¿vale? Yo lo desinstalaba. No sé por qué, o sea, es así. Es que me parece, para mí, una pérdida de tiempo. Y no me gusta perder el tiempo, ¿vale? Sin que me reporte algo nuevo o aprendido. Entonces, si fuera por mí, lo quitaba. ¿Qué ocurre? Que al final tengo que sacar también contenido. Quiero ver, a ver... ¿qué hay nuevo así de esto? De R6, por ejemplo, ¿sabes? Por ejemplo, no sé si fue ayer o esta mañana. Esta mañana creo que ha sido. Kudos ha sacado un vídeo que es... Que no sé muy bien qué es, pero ha tenido literalmente en 16 horas 1,5 millones de visitas. Digo, ¿pero esto qué demonios es? Y es como una especie de hace como una animación el personaje, ¿vale? Lo hace con Dokkaebi. Mira así hacia el suelo y hace una cosa así con las manos y como si fuera una animación el personaje. A mí me parece una gilipollez, la verdad, pero es como... A veces me interesa a la gente, digo, no sé. Al final tengo que estar siempre a la última, estar interesado. Mira esto de flamenco. Gente, pequeño dato curioso. Para aquellos que no se hayan fijado en las equipaciones de Velvet Cell, ¿vale? Estas que estamos viendo justamente por aquí. Esas motas que hay aquí en los cascos uniforme no son motas al azar, son flamencas, ¿vale? Es una mujer flamenca, ¿vale? Está así, ¿ves? Tenemos aquí una, son diferentes poses, pero al final, como veis, no son motas, o sea, no son manchas sin más, no, son, ¿ves? Las hay en tres colores o dos colores, en tres, cuatro colores, curioso, cuanto menos. Ah, me salté un Black Eyes, vale, pues apunto, gracias. Es que, ¿ves? Me pongo a hablar y no me entero. Tío, gente, esto se va a acabar hoy, va a ser una barbaridad, eh. Llevo una hora y cinco minutos abriendo Alpha Packs y... ¿Ha bajado ya de los 999? No, no ha bajado. ¿Cuánto va a ser, tío? Me parece una barbaridad, eh. Qué bárbaro. Estoy por conectar el mando. Bueno, es lo mismo, realmente voy a dar al sitio. Se va a forrar a puntos, gente. Ha empezado con 161 puntos de fama y ya lleva 227.000. No digo nada y lo digo todo. No digo nada y lo digo todo.
Si los vídeos cortos fueran información útil sería mucho mejor. Pero al final eso lo busca cada uno, tío. Tal cual, o sea, porque hay contenido tanto largo como corto de absolutamente todo. Pero al final, ¿qué nos llama más? Este que se ha pegado un porrazo, este... Yo también soy un poco así, la verdad. Suelo ver mucho contenido de... cuando fastidian a un ladrón y el ladrón le hace no sé qué. Si gana cuenta por Twitter, pasa que ahora ya no, porque se ha literalmente monetizado a base de anuncios y una castaña. Pero si gana cuenta por Twitter que se llamaba... en inglés, ¿vale? El ladrón es siendo... Vamos a decir finalmente, fastidiados, ¿vale? Y hablamos de un ladrón, suele ser, por desgracia, en Latinoamérica, por no sé. Un ladrón que va a asaltar a no sé quién, de repente el dependiente saca una escopeta, pumba, y sale muy gráfico todo. Pero bueno, son cositas y tal. Así. O alguien que va a robarle en una moto a este, viene un coche, pues pasa bomba, ¿sabes? Así. Cositas de ese tipo. En fin, seguía esta cuenta mucho. Pero es que ahora, desde hace unos días, le habrán pagado. Se ve que sí, porque además pone el hashtag AD. Y además que hace enseñar tías. Lo típico de YouTube naranja, vamos a decir así, ¿vale? Que no quiero decir cosas, digo por si YouTube lo desmonetiza. Y es como que pesado, ¿sabes? Enseñarme aquí a esta señora aquí marcando, enseñando culo, no sé qué, que me da igual, hombre. Un saludo, Sergio, un saludo muy grande, tío. ¿Ahora te vas a dormir? ¡Qué grande! Dice Alejo, perdón, bienvenido Alejo. Dice, Melo, me gustan tus vídeos, me han ayudado a mejorar mucho. Literal, acá en Colombia da mucha satisfacción cuanto agarramos a un ladrón por... ¿es lo mismo? Sí, vale. Por nos cuesta mucho ni dinero... No. Nos cuesta mucho ganar nuestro dinero trabajando. A ver, es normal, Alejo, es normal, pero como todo el mundo. A mí por eso me mola mucho ese tipo de vídeos donde los ladrones son fastidiados, ¿sabes? Como el karma, ¿sabes? Está guay, está, mola mucho. TikTok e Instagram son útiles si sigues cuentas sobre información que te interese. Dibujo, música, juego, etc. Sí, como todo. ¿Qué pasa? Que al final... Mira, voy a decirte... Otro por aquí, vale. Contenido que sigo actualmente en TikTok. Es que luego esas otras, o sea... Sigo a... Me mola mucho Chocas, eso es cierto, ¿vale? Pero no soy de ver a Chocas en directo, por ejemplo. Antes sí que lo solía ver mucho. Literalmente me veía el directo resubido, ¿vale? Pero sin embargo, no lo veo muchas veces en directo. Más que nada porque me pongo a ver cosas cuando tengo tiempo para verlo. Y es por las mañanas. Por las mañanas no suelo hacer nunca directo. Entonces, pues, me veo las cosas resubidas. Sigo la cuenta suya de Chocas por TikTok. Me voy a decirte qué más sigo. Ya que estoy aquí en el esto. Siguiendo. Sigo a Quilly Rex. Sigo... AR Miniature Painting, una página de las figuras que os he dicho antes. Fernando Miralles, o Mirales, Miralles, que es un señor que te dice... ¡Hostia, la mami! Ya ha llegado mi mujer. Un señor que te dice cosas de lenguaje, en plan lenguaje visual, tal. Pues mira, cuando hables no hagas así, no sé qué. Son cosas que nunca pongo en práctica, la verdad. Pero me interesa saber, son cosas que me gusta saber, ¿sabes? De, mira, ¿por qué hace esto? Cuando estés hablando nunca digas, y luego me ves a mí el otro rato hablando, la verdad. ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me sigo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Poca gente o mucha? ¿Dos mesas? Sí, pues mira, entonces, no está abierto el faro, entonces. Vale. Muchas gracias, Luisillo. Grande Luisillo el gordillo. Gracias, Titán, por su suscripción. Mira, llevo 1 hora y 10 abriendo Alpha Packs. Y mira cuántos llevo. ¿Cuántos se quedan? Eran 1700 y pico. Hostia, puta. Es que no baja. ¿Cómo que no baja? No baja, mira. Se ha bugueado. Es que el máximo son 999. Ah, vale. Y no baja. ¿Y cómo sabía él que tenía 1000 y pico? No lo sé. ¿Los ha contado? No lo sé. Pero si estás por ahí, te aburres tanto como... No lo sé, pero es mucho, ¿eh? Joder, son muchos, sí. Sí. Cariños es palabrotas, que... Es verdad. Me he propuesto no decir palabrotas. Es verdad. A ver si acaso. Otro Black Eyes. Gracias, Raiden. Es que me voy apuntando aquí los Black Eyes que salen. Pero como voy hablando, ponerme entero. Voy en modo... Ah, verdad. Es que te dijo que... Que apuntara, sí. Sí. Y Cabrera primero... ¿Cabrera primero qué? Eso no lo has leído. No. Uy, mamá. Venga, gente, empezamos de nuevo. Mira, ¿esto qué es? Esto no es, ¿no? No, eso es TikTok. Está viendo la cuchilla. Es que te puso como varias condiciones. ¡Hala! Me dice. Dice, calculé un aproximado y vamos a estar unas 3 horas y media, 4 horas para abrir los 1700.
Perdón, perdón. Os tingas. Es complicado, ¿eh? Me cachis. Me cachis en la mar, puñetas. No, no, lo he dicho y además lo... Esto viene a raíz de cosas que he visto de tema de podcast y tal, de no se dicen palabrotas por tal. Y que además creo que fue de Luisito. Luisito el gordillo. Ahora que he dicho, te has suscrito Luisito, gracias por la suscripción, copero. Luisito Comunica lo comentó en un podcast. El tema del lenguaje, las palabrotas y tal, eso hace. Me dice, abre primero los Alba Pack y después los Bravo. Ah, bueno, Bravo Pack lo va a abrir su prima. Es que es. No tiene mucho Bravo Packs igualmente. Bueno, pero me refiero que primero los Alfa y luego los Bravo. Sí, sí. Es que después de 4 horas. Contar los Black Eyes. Sí, eso sí. Y gastarte toda la fama de los repetidos de los Alfa antes de abrir los Bravo. Uf, mucha tela, ¿eh? O sea, quiere. Vale, entendido. Tienes que gastar toda la fama de los repetidos en Alfa Packs antes de abrir los Bravo. Y volver a abrir más Alfa Packs. ¡Wow! A ver, yo no lo haría, cachis. ¿Eh? Me cachis. Me cachis. Cachis en la barra. ¿Cuánta tela, no? Qué barbaridad, amiga. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Yo no la haría, ¿eh? Ya sabes que soy. O sea, estoy súper en contra de gastarse fama, es decir, gastarse las chapas amarillas en comprar que. O sea, en comprar los Alfa Pack. Es que no te renta. Son muy caros para lo que realmente te toca, ¿sabes? Es decir, te estás gastando 4.500 en algo que como mucho te va a dar 5.000. Mira, ¿cuánto te da esto? 2.500, y esto es lo segundo mejor del juego. O sea, que es épico. O sea, pero sí que no te renta, ¿sabes? No te dan muchos, ¿no? No, por eso digo, es que creo que esta te da... Esta guapa, ¿esa cuál es? Esta para IQ. Está chula. Por eso digo que no te renta. Por eso esto de gastarme 300.000 en esto. Si ya tienes todo, que imagino que sí, literalmente quédalo guardado como colección. Haz como yo. Yo mismo voy, creo que por 300.000 chapas. Y quiero conseguir tener millones. ¿Por qué? Porque, bueno, coleccionismo puro y duro. Sí, sí. GTAX dice: solo que te mandó mensaje por Instagram. Pero no, no eres él, me imagino. ¿Cómo se llama? No, porque aquí era Enrique, pero también es Elian. Claro. ¿Cómo? Claro, que el muchacho se llama Enrique la cuenta, pero no es Enrique. Ya me estáis mintiendo a la cara, ¿eh? Esto ¿ves? No puede ser. Claro, la cuenta se llama Enrique, no sé sí. Qué. Pero él se llama Elian. Ah. Pues a mí no me hagáis eso porque hay veces que contesto con lo que tengáis. Claro. Te voy a llamar, cuando te haga contestar, te voy a llamar Manolito y a lo mejor es Enrique. Claro, de hecho, creo que ha sido. Ah, bueno, le he escrito. Sí, le mandé esta mañana o ayer, creo que fue anoche, no sé. Le mandé un audio, oye, feliz año, tal y cual, mañana voy a hacer esto, no sé qué. Y le dije el nombre que tenía la cuenta. Y luego como me insinuó como que no, soy no sé quién. Pues no te pongas ese nombre. Claro. Como si aquí mi amigo Perro dice, no me llames Perro, me llámame Antonio. Digo, bueno, no te pongas ese nombre. Ponte Perro. Vale, ponte Perro. Y vete a la barbería. Lo haré. De hecho, ayer me lo dijo mi hermano. Sí. Pero... Sí, la verdad es que los de ahí... Sí, son un poco endemoniados, ¿eh? Un poco señor con bigote alemán. Que le gustaba pintar, pero a la gente le gustaba cómo pintaba y no era que lió. Sí, ponte así, combina. ¿De qué? ¿Te toco ya el bigote? Yo tengo. ¿Seguro? A ver. Ay, qué idiota. Pregúntale si quiere que le compres los Alfa Packs del evento para que al menos valga la pena en algo. Es que prefiero que haga eso, tío. O sea, no. Es que no considero que sea algo bueno comprarse o cazarse. Sí, díselo si quieres. Otro más. Pero más que nada por eso, porque si lo mejor que te va a tocar es conseguir 600 de fama más, es como, ¿pa' qué? ¿Sabes? Porque, bueno, 600, sí, 800 de fama más, es como tontería, ¿sabes? No merece la pena, tío. Es mejor que directamente juegues y te vaya tocando según vayas consiguiendo los Alpha Packs. Y esto lo hagas, literalmente, y esta es la fama, mi consejo que para vosotros, ¿eh? Mi consejo, para la gente que ya tiene todos los personajes, que tiene todas las skins compradas que le gustan y tal, es, si tienes mucha fama, no lo gastes nunca en los Alpha Packs, ¿vale? Gástalo literalmente, que ahora ya se puede por fin, después de muchísimos años que no se podía, gástalo en los packs de los eventos, ¿vale? Al final, las colecciones de los eventos suelen ser 300.000 chapas, 500.000, 700.000, más o menos suelen ser así, ¿vale? Bueno, 700.000 es demasiado, ¿no? Así puede ser. Otro más. Uy, el de Bach, qué buena. Qué buena. Vale. Está estupendo. Ay, me has quitado. Lo vi, te quito yo antes.
¿eso para qué lo quieres? No, estaba viendo aquí a la gente que sigue y tal por... Mira, gente, un canal muy chulo también de TikTok es uno que se llama Rick Sánchez, literalmente como el de Rick and Morty. Y este canal lo que literalmente hace es la voz de una IA de Rick. Te enseña cosas del universo, explicadas, muy guapas. Mira, está bueno. Sí, está muy chulo, está muy chulo. Pero luego lo vale. No lo pongo aquí por el tema copyright y tal. Pero bueno, también siga uno que se llama... Ah, bueno, Twitch Clips, lo típico de PNT, así, Twitch Clips de tal. Y... Bandera Luna, aunque por ejemplo, Bandera Luna es un camarero que es como súper... Es un camarero de aquí de España, es sevillano, gaditano, es andalucio, sí. Y tú lo haces muy bien y tal, pero lo seguís simplemente por, bueno, por apoyarlo, pero no os lo vea demasiado, ¿sabes? Y así con todo, pero bueno, voy a poner aquí lo que estaba viendo yo, aquí el directito. ¿Dónde estoy siguiéndole? Ah, aquí tenemos. Vale. Ahí estamos en vivo. Es duplicado. Sí, a ver. Pero no ha salido otra vez, ¿no? O sea, sé que será duplicado, pero no estoy contando Black Eyes nuevos. Estoy contando todos los Black Eyes que sale. Mira, de momento llevamos en... No sé cuántos llevamos, la verdad. No lo sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Unos 21 o 22 Alpha Packs de... O sea, perdón, 21 o 22 Black Eyes llevamos de momento. Y yo no tengo todos los personajes. Feels bad, man. A la pregunta típica de... ¿Qué me compro? ¿Este personaje o esta skin de no sé qué? Si es una skin de temporada, cómprate la skin de temporada. Ya que tienes 3 meses para comprarla y si no la compras, luego ya no vas a poder hacerlo, ¿vale? Una vez que tengas esa skin de temporada comprada, por el personaje. Ahora, si es una skin de que va a estar siempre en el juego, cómprate primero personajes. Y así vas jugando con otras cosas que no sea lo mismo, ¿sabes? Tatito. Por esto, gente, ¿cuánto estamos aquí? 11.300 me gusta en TikTok. Llevamos solamente 101 likes en YouTube. Malamente, venga su like arriba. De hecho, una cosa que me molaría muchísimo que pusieran en YouTube son los likes. Pasa que sería diferente, me imagino, ¿no? Son los likes como en TikTok, tío. Que una persona pueda dar muchos, como muchos me gustas, ¿sabes? Está guay, tío. Esos me gustas ahí en TikTok molan mucho. Está bastante guay, la verdad. Feliz año a todo el mundo, gente, feliz año. Llevamos ya aquí 1 hora 50, casi 2 horitas. A ver, hoy no tenía pensado jugar. Y no tenía pensado jugar por el hecho de que esto me iba a llevar por lo menos 1 hora y media, 2 horas. Más o menos, ¿vale? Y digo, está decente. Y digo, quiero hacer el directo abriendo el opening y luego ya veré qué hago, ¿sabes? Pero si ya calculo Raiden que son 3-4 horas de opening, literalmente va a ser el opening más largo que he hecho en mi vida, ¿eh? Black Eyes. Ha sido Black Eyes. Gracias, mami, gracias. Las punto. Te lo he dicho, 2 horas o más. Sí, sí, yo pensaba, digo, va a ser 1 hora y media, 2 horas como mucho. Sí, son muchos. No hay una manera de que se vaya valiendo. No, sí, que lo hagas tú. No, déjate el dedo pulsado. Ahí. No, no funciona. Es que me tienes que darle tú. Es que hace un avión. Sí. Por lo menos que sea automático. Se dice Jopeline, cariño. ¿Qué he dicho ahora? Sin querer. Es que es complicado, ¿eh? Me cachis jopelines. Jopelines. Cachis en la mar. Bueno, pero realmente quien lo tienes que hacer eres tú. Yo estoy exenta, ¿no? No, porque también salen los vídeos. Ya, pero no es mi canal. O sea, no, claro, claro, claro. Un 24 horas abriendo Alpha Packs. ¿Te imaginas? ¿Qué coñazo? No, no aguantaría. Que muero. Sí, es que realmente si te das cuenta, no hay tanto contenido en el juego, ¿eh? O sea, no hay tanto contenido como para que digas... Si al final son todas siempre las mismas skins. Mira, ha empezado con 161 chapas. Y lleva ya 310.000. No se puede transferir, me trajeron las pocas. Todo gitana, ¿sabes? Que me quedé aquí, se lo reví. ¿Te parece el elite de Blackbeard? Es precioso, muchas gracias, hombre, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que está guay el elite de Blackbeard. ¿Estás comiendo ya, no? Sí, comí, vale. Que es mi padre, come tú. Que me dijo mi madre que si quería que me trajese para acá chorizo de putido y dije. Da igual. Más que nada, pues dice, es que no me quiero comer yo. O sea, ella sabe. Es que si se queda aquí, no como. Porque no tiente, que no vaya al frigorífico. No. Si se van a comer tu hermano y tu madre. O sea, tu padre. Sí, pero bueno. Pero como lo dejas una tarde como ayer.
No, 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 sí. Gente, ayer cuando fuimos para allá, madre mía. Ya habían cortado las cosas a las 5 y media de la tarde. Llevaban ya picoteando desde esa hora. Sí, sí, así claro, así luego no tienen hambre, digo, normal. Pero, ¿qué esperas para este 2024 en tu año? Que toca la lotería, está muy bien, hombre. Cosas que se os pueden pasar también. No, no. Cosas realistas. Pues espero poder presentar ya la mierda esta. El TFG, ¿no? Sí. ¿Y qué más? No sé, que le pueda dedicar más tiempo a lo mejor. ¡Ojo! ¡Que se viene! Mira, una skin de plátano. Plátano moza. Mira, son 5.800. O sea, que harías 1.300 de... O sea, a lo mucho sacarías 1.300. Estás atacado ya 3 veces. Estás pidiendo el pito diciéndote que si estoy años, que a ver si sale eso. Sí. Luego lo leo entonces. Gracias, gente, por esa raíz. Gracias, amigos. Bienvenidos. Dice, bro, esos glitch no baja, no baja, ¿eh? Lo peor es que no sabes realmente cuánto te queda. A ver, es que fíjate, ya solamente por el pico, es decir, por esos 700 que tiene así de pico, ya es un rato, ¿eh? Y ya solo con eso, ya es el récord de mi canal. Literal, ¿eh? Y ahora mismo son 1700, pues ya me contarás. ¿Te quieres poner aquí un ratito, de menos tú abrirlo? No, voy a comer. Sí. O vete para allá, están aquí sonando los guachas, los... Le he dicho, gracias por ir, gente, al final eso ayuda a posicionar y a esas cositas. Así que está buena, ¿verdad? No baja, no quiere bajar. Bueno, yo me conformaba con las chapas, ¿eh? Las chapitas. Ah, mira, está. Estoy viendo aquí en TikTok que está centrado el Alpha Pack, pero luego el... Pero luego el arma no está centrado. Sí. Me pasó lo mismo cuando hice lo del... ese. No... Tuve que ir cuadrándolo. Y encima, lo peor de todo esto, tener que abrir tantos, es que como ya llevas tantísimos años, o sea, como ya llevo muchos años en el juego, literalmente he visto el 99,9% de las skins que van a salir. Entonces, como... No es como en el Counter, que hay muchísimas skins, te dan cierto dinero, te da algo, digamos, para ti. Dices, digo, oh, mira qué guapo que está esto. Mira, hostia, esto cuesta no sé cuánto. Hostingas. No, aquí literalmente es lo mismo todo el rato. Carmín, ya me contarás. Ya me costará, compañero. Me está repitiendo, me he dado el culo. Adiós, que suena el WhatsApp, hombre. Uy. Este, luego entras a las 9, ¿no? Sí. Vale. Si vas a ponerte a lo que sea, cierrame la puerta. Y ojito con el portátil que tengo allí, el TikTok. Es lo que hay. No puedo. No, no. Lo veo de aquí. Es que no baja, Es que no me salen las cuentas. Seguramente, o sea, tiene 1700. O sea, ¿y cómo saber que tiene 1700? ¿Hay alguna manera, gente, de saber cuántos Alpha Pack tiene? Porque no lo sé. Es que no lo sé, porque si el límite según R6 son 999, ¿cómo saber que tiene exactamente 1725? ¿Sabéis? Es raro, ¿no? Dice, dejar de decir para protas es complicado. A los meses, si sigues con esto, te darás cuenta de que ya no dices tantas. Es que lo comenté, creo que fue en el directo del último directo que hice. Mira, está guay, está bonita. Lo comenté. Para mí las palabrotas son como mi lenguaje natural. No los considero como palabrotas. Ahí, igual que tú cuando escuchas caramelo, lo primero que se te viene a la mente es la golosina, ¿vale? Lo dulce. Yo digo caramelo y sé que es mi apellido. Como, vale, caramelo, mi apellido. No pienso en la golosina como tal, ¿sabes? Cuando digo palabrotas no veo ese significado malo, ¿sabes? Sino como una expresión más, sin más. Ah, dice, yo me he visto en un vídeo de Marley cómo se miraban lo de los packs, pero no me acuerdo. Entonces se puede ver, ¿no? Es que ahora mismo estoy pensando y no sé la manera de poder verlo. A mí me pasa al revés. Yo escucho o veo un caramelo y me acuerdo de ti. A ver, sí, pero porque al final lo asocias a mí, ¿sabes? ¿Ha salido Black Eyes? ¿Ha sido Black Eyes? No me da cuenta, ¿eh?
punto. No me da cuenta, estaba mirando, tío. Mira, esta es la que decía de la Rosalía, que es así de flamenquita. O sea, esta, pero de uniforme. Vale. Si no me pasa nada, lo he apuntado. Yo no sé ni cuánto llevo. Perdón, qué ilusión me hizo tener aquí la nueva esto, tío. Qué ilusión me hizo. La nueva agenda. Soy mucho de apuntar las cosas porque tengo muy mala memoria para las fechas y tal. Al igual que tengo muy buena memoria para las caras, que veo una cara y te digo, pues mira, esa persona está, igual que hoy estamos viendo la tele y estaba saliendo en la televisión alguien. Me dice el hermano, uy, ¿de qué me suena a mí? ¡Ay! ¡Ha bajado tú! Bueno, y había salido una persona y digo, ah, sí, bueno, digo, esa salió en el hormiguero, no sé, no sé cuánto. ¡Ha bajado! Pero han bajado 10. Pero es rarete, ¿no? ¿Han bajado 1 a 1 y no nos hemos dado cuenta o...? ¡Veo la luz! O sea, hemos hecho... Para que yo lo vea, o sea... Hemos hecho 700 en 1 hora y 25. Nos espera aquí todo de momento. Otras... Hora 40 por lo menos. 700 entre 50... Sí, vamos a poner 2 horas 10 más. Vale, 2:30. 3 horas y media vamos a estar con el opening, me parece. ¿Sí? Vale, perfecto. Guau, ya se ve la luz al final del túnel, Algo que para subir nivel rápido sería el 27. Por desgracia, Iván, hoy en día ya no hay maneras rápidas como antiguamente de subir nivel. Hoy en día lo único que puedes hacer para subir nivel literalmente es jugar casuales. Es lo mejor para subir todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque te den menos que las partidas ranked o un ranked o clasificadas o estándar, te dan menos. Es cierto que al ser menos tiempo, menor tiempo, al final consigues más, ¿vale? Así que mi consejo, juega partidas rápidas. En su momento era jugar en caza terrorista, eso lo nerfearon y en fin. Y perdón por tardar un poquito, ¿vale? Estaba aquí atento a fliparme un poco. ¿Ha tocado lo de la cabeza de mira de Rosalía? No, ha tocado el arma de Rosalía. Bueno, la de flamenca, que es así negra con los rosales y las espinas. Pam, 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 pam. Ah, perdón, lo había visto antes, Doctor, pero no te he leído, tío. Doctor Harvard dice, no veo a Jinxy, pero ¿por qué parpadea mucho? Nunca he entendido eso. Yo lo he dicho muchas veces, de hecho, cada vez que reacciona él y tal, creo que es porque es hiperactivo, pero a tope. Tiene una hiperactividad flipante. Venga, este se repitió también. Otro más, apuntado. Tiene una hiperactividad muy grande, Jinxy. Por eso están, ¿sabes? Increíble que no lleve ningún Black Eyes. No, a ver, llevo bastantes, 3, 6, 7, 10, 13, 6, 8, 24 mínimo llevo. A ver, me parecen muy pocos, 24 Black Eyes solo en 700 paquetes. Me parece muy poco, Me parece muy poco. Antiguamente... Bueno, no, a ver, bueno, no, está bien, vale, vale. No, me estaba confundiendo con los legendarios. Está bien, 27. Bueno, a ver, poco. ¿Cuántos Black Eyes hay en total en el juego? Claro. Sí, sí, 24 y considerando que algunos son repetidos, claro. Es que habría que ver cuántos Black Eyes hay actualmente en el juego. ¿Sabéis? Y lo he dicho, los Jinxy yo diría que es porque es hiperactivo. Y hay gente que dice que se mete no sé qué, que si tal. Yo obviamente no me voy a meter en ese tema porque no lo conozco absolutamente nada, ni personalmente ni nada. Es como para que no me tontería eso, la verdad. Pero no lo sé, yo personalmente diría que es eso, que es hiperactividad. Y más tú lo ves, siempre haciendo cosas, las caras que hace. También te digo que si él es así de normal, ¿vale? Obviamente para crear contenido lo ha exagerado, porque al final eso ha llamado y vende mucho. Y es algo normal, yo creo que muchos lo haríamos, ¿no? Yo creo que sí. Al final somos de una manera, a la gente le gusta mucho eso. Llegamos a forzar un poco como somos para gustar más, ¿no? Por así decirlo. Y al final acabamos siendo así. Como por ejemplo, frases de... Pasa que a mí me ocurre todo lo contrario. O sea, a mí como alguien me diga, Caramelo, me gusta mucho cuando haces o dices tal cosa. Antes decía, uy, qué tóxico, no sé qué. Una frase muy típica mía, literalmente, fue decirme a la gente, Caramelo, me gusta mucho cuando dices eso. Dejé de decirlo, pero inconscientemente,
igual que lo de parkour, ¿vale? Que un salto se cae alguien y tal, digo, parkour. Me dijeron, hostia, qué chulo, me gusta mucho, me cago de risa cuando dicen eso, digo, dejé de decirlo. Me pasa mucho, tío. Ah, que sí, o sea, es muy cierto, ¿eh? Mucha suerte, perro, volvé al trabajo. Esta está guay, me parece chula, el color es así tan bonito, el rosa. No tengo, me pasa con todo, y no sé por qué, o sea, antes tenía muchísimos... Qué feo esto, ¿no? Vanguardia, ándame ahí. Tenía muchísimas coletillas de cosas, muchísimas frases y tal, y las he ido olvidando porque las dejo de decir, porque no sé, decirme a alguien tal, me di cuenta de que lo digo y dejo de decirlo. Como si fuera algo malo, no sé por qué. Me pasa mucho. Pero eso, lo de uy, qué tóxico, era algo que decía mucho siempre. Pasaba algo, uy, qué tóxico. Me dijeron que estaba guay y dejé de decirlo. ¿Qué pasó, reina? No, te voy a preguntar. El TikTok solo captura lo del TikTok, ¿no? O captura la pantalla general. Castillo esa pestaña, a ver, solo. Igualmente, si pasa algo, te digo por aquí. Eso sí, el sonido captura todo el sonido. Así que lo que juego tiene que ser en silencio. Si no es para jugar, me voy a poner Netflix, que no puedo poner la tele. Ah, pero no puede entonces. Porque, fíjate, no es que no puedas ponerlo, es que no debes ponerlo. Vas a poner Netflix, no se va a ver, no se va a escuchar. Me van a banear al TikTok. Ah, no, no es la máquina. Por eso te pregunto, porque no sé si la captura solamente lo que pase en esa pantalla o en general. Lo que pase en esa ventana que está, y el sonido no puedes... ¿El sonido no va por ventanas? Pone el Netflix en la tele. ¿Qué quita de vaca? Ponen el flete, que lo estuve pensando hace poco y me apetece ver cositas que han puesto. Que han metido cosas chulas. De hecho, me quiero ver la de la Casa de Papel de Berlín. Y también quiero verme Breaking Bad, que está ahí. Ya, yo es que me he puesto. Pero es que no lo puedo ver. Pero ponlo, paga, pónmelo. Y creo que he visto un plan por 5 y pico. Si no, ves así el más barato lo que tú te comes. Claro, es que antes pagaba 20 pavos y estaba un poco cansado, la verdad. Es que, gente, dejé de pagar el Netflix porque no veía, tío. O sea, me puse a echar cuentas. Digo, tío, que malgasto mucho dinero. O sea, tampoco pensé, digo, gasto dinero tontamente. Tengo Disney Plus, tengo HBO Max, tengo Prime Video. Tengo... bueno, no sé qué más hay, la verdad. Tenía también Netflix. Y me estuve pensando, digo, tío, si es que, digo, Netflix llevo 2 meses sin entrarme a Netflix, 3 meses. Y llevo pagando Netflix todos los meses. Al menos estuve pagando como 4 meses sin entrar, 20 euros todos los meses, digo, o 20, 20 y pico, digo. No, creo que en 26, porque encima subió, dije, tío. Digo, ¿para qué? Lo quité. Y digo, si es que lo que hay en Netflix ya me lo he visto todo, lo que me interesaba, ¿sabes? ¿De quién es la cuenta? Es un suscriptor que me ha dejado, que la verdad es que me ha hecho aquí el día. Estoy aquí todo entretenido, he vuelto otra vez a la rutina, quiero volver a la rutina de los directos, que de momento vamos bien, así que de aquí, a ver si es panita. Bueno, haré que pusiera algún tipo de contador, ¿no? Para ver cuántos... bueno, sí, ahora, después de casi 2 horas ya. Anda, ya hace falta. Y eso, lo de Netflix, como han empezado a meter ya cosas que digo, me apetece, ¿sabes? Igual que ahora mismo no me estoy viendo ninguna serie, porque terminé de ver la de Juego de Tronos. Me gustó bastante, la verdad. Me la vi en una franja de unos 2 meses, me vi la serie, ¿vale? Entera. Poquito a poco, en plan, me veo un capítulo al día como mucho y tal, entonces tardo mucho. Y desde que me la acabé dije, vale, podría ver la de Madre de Dragones, pero no me apetece esa temática, me apetece otra cosa. Digo, me apetece ver la de Breaking Bad, ¿sabes? A mi alter ego, así, a Walter White, cuando era calvo, yo, no, que él siempre se calvo. Digo, me apetece, ¿sabes? Digo, ¿dónde es para verlo? En Netflix, digo, vaya, por Dios. Y ahora también he sacado justamente la de La Casa de Papel de Berlín, digo, también, venga, me apetece. Va a ser un directo medio largo. No, medio largo tampoco. De hecho, va a ser un directo corto para lo que suele ser habitual. Es decir, yo de normal suelo hacer los directos de mínimo 3-4 horas. ¿Vale? O sea, un directo de 1 hora, hora y media, 2 horas, es raro que lo haga. ¿Vale? Pero de 3 horas y media y 4 siempre lo hago. Y este más o menos creo que va a durar unas 3 horas y media. Mete la secuela. Justamente iba a hablar de eso, Juan Lobo. Justamente iba a hablar de sobre eso. O sea, he hablado sobre eso. Y no me apetece verla de momento porque no me apetece seguir con esa temática de eso. No me apetece. Me apetecía algo más real, algo...
algo como Breaking Bad, que me han dicho una serie muy buena, la dejé a media en su momento y no la dejé bien, digo, me apetece, la verdad. ¿Cómo se llama el padre de la cuenta? A ver, su nombre en Instagram es Enrique, pero aquí se llama Elian, ¿vale? Elian. Por si quieres saberlo, se llama Elian R aquí, ¿vale? Y lleva ya 422.000 chiapas para la gente en TikTok que me está viendo, ¿vale? Que ellos no pueden ver lo cuántos quedan. Igualmente quedan 898 alfa pack por abrir todavía, ¿vale? Ha conseguido 422.000 de fama. Y por supuesto, Black Ice unos 20 algo he dicho antes. 22, 23 creo que he dicho. Llevas una hora 33. Sí, sí, eso lo sé, Raiden, porque... aquí en el OBS me sale el tiempo que llevo en directo y el tiempo que llevo desde que he puesto a grabar. En el momento que he hecho la intro al principio, ahí he puesto a grabar. Entonces sí que llevo ahora mismo 1 hora 35 con 34, ¿sabes? Cortaré un poco al principio y un poco al final y me imagino ya está. Una cosa que iba a hacer, pero es que me da mucha pereza al final, tío. Es... A ver, se podría hacer, ¿eh? Ya, se podría hacer, pero ya no puedo hacerla, claro, eso era para haberlo hecho bien. Es que siempre se me ocurren las cosas cuando esto... Una cosa que iba a haber hecho era... Hacer un opening de Alpha Pack, pero solo enseñar cuando me toca un Black Ice, o cuando me toca un legendario, o cuando me toca un épico y un legendario, ¿sabes? Y el título sería algo así como abriendo Alpha Packs, pero solo tocan legendarios y épicos, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Eso podría haberlo hecho? Sí, pero tendría que haber estado calculando y poniendo las marcas en cada momento que sale. Porque si no, tenerme que ver hora y media de un contenido que acabo de hacer para ver tal... Me despereza, ¿verdad? O sea, es perder tiempo que podría estar invirtiendo en otras cosas. ¿Y por partes? No, no, si lo hago del tirón. Es decir, mola mucho. De hecho, a la gente le gusta mucho los opening de Alpha Pack, que son largos. O los vídeos largos en general de mi canal gustan mucho por el hecho de que... al igual que me pasa a mí con... Cuando estoy haciendo cosas, me pongo algo de fondo. Me gusta tener algo de fondo y que no tenga que estar cambiando continuamente, ¿vale? A mí eso de ver vídeos de 8 minutos, 10 minutos... No me suele gustar, ¿vale? No me gusta porque imagínate que estoy haciendo lo que sea algo por aquí en el monitor principal, pues en el secundario estoy viendo una película, una serie o un vídeo largo, ¿vale? Si me meto un vídeo no quiero estar cada 10 minutos desconcentrado parando lo que estoy haciendo para ponerme a buscar otra cosa. Me apetecen cosas más largas, tío. Y vídeos también. ¡Arre! Requeyaso. Hoy se come. Hoy Laila come. ¿Cómo que Laila? Es Gaia. Gaia, G-A-I-A. ¿Cuál es el meta de R6 actualmente? El meta de R6, meterse trampas en el juego, que te cuestan ahí menos, y durar un mes, pero bueno, no pasa nada. Fastidias a toda la gente que está ahí. Qué guapa esa, tú, está guapa. Y ya está, ese es el meta actualmente de R6. Por cierto, mucha gente dice que actualmente hay mucho más hackers, o sea, hay mucho más hackers que nunca. Yo creo que no es que haya más hackers que nunca, sino que es que hay menos jugadores legales que antes. Y entonces, al haber menos jugadores legales, pero los mismos hackers, los hackers son mucho más, o parecen más, ¿sabes? Es que me lo preguntaron hace poco diciéndome que hay, ahora hay más hackers. Digo, yo no es que haya más hackers, es que hay menos gente legal. La gente legal que jugaba, muchos han abandonado, o sea, aburrido, o lo que sea. Por eso tengo muchas ganas. Pero en verdad, eso es duro, gente. Para que vosotros veáis cómo es la cosa, tío. Al final yo dependo. O mi contenido depende de cómo sea el juego, obviamente, ¿vale? Porque por desgracia no tengo esa personalidad tan. Tan única, ¿vale? No tan única, tan diferente o tan chocante como puede ser la de Jinxi, por ejemplo, ¿vale? Es que aunque yo intentara hacer lo que hace Jinxi, sería imposible. ¿Por qué? Porque lo podría hacer un día. Dos días, no puede hacerlo tres días. Es decir, es algo que tiene que salir. No puedes imitar eso, ¿sabes? Porque no puedes. Esa hiperactividad no seré capaz, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Entonces, como mi juego o mi contenido lo enfoqué en el juego, en enseñar y tal, pues es lo que hay, depende del juego, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que siempre me pasa que cuando... Este año, por ejemplo, he visto que el año ha sido una castaña, ha sido un año para R6 bastante malo, ¿vale? Porque es cierto, han bajado los números por todos lados y al final es lo que como lo miro yo, porque es lo que a mí me interesa en ese aspecto, ¿vale? Siempre digo, venga, espero que este nuevo año sea diferente, sea mucho mejor, tal y cual. ¿Qué ocurre? Que luego llega ese nuevo año, es exactamente igual, no pasa nada y es como, otra vez, y va quemando bastante. Este está chulo.
Por ejemplo, el año pasado y el anterior. Bueno, el año pasado fue diferente. El año pasado fue diferente, pero fue igual realmente, ¿vale? Más de lo mismo. Estaba acabando el año 7. Bueno, el año 7 estuvo guay porque empezaron con el arranque 2.0, contenido diferente. Este más solís fue diferente. Pero luego pasó al año 8, en el que estamos, y fue totalmente lo de siempre. Fue como, uff, espero que el año 9 sea mejor. Pues así me pasó con el año 6 diciendo, uff, espero que el año 7 sea mejor. Uff, espero que el año 8 sea mejor. Y así, al final es como, te vas cansando un poquito, la verdad. ¿No has pensado migrar a otro juego? De momento no. ¿Y sabes por qué? Porque es que actualmente no me llama la atención ningún otro juego. Si acaso me molaría el Counter, pero no por jugar al Counter, sino por abrir las cajas del Counter. Literalmente lo que estoy haciendo aquí, pero con juegos ya para adultos. Esto al final, comparado con Counter, es un juego de niños, amigos. Comparado con las cajas, ¿vale? Por eso lo digo, o sea, no me pasaría al Counter, sino me pasaría a abrir cajas del Counter. De hecho, alguna que otra vez lo he pensado, digo, igual me pongo, igual hago un opening aquí de cajas, ¿sabes? Porque a quién no le gusta abrir cajas, chicos. La verdad. Y meterlo en el canal principal, esas abriendo cajitas y tal. Va a ser caro. Aquí ya no hablamos de pedir prestada o a un suscriptor la cuenta. No, eso ya es guita, amigo. Es guita, es guita. Es dinero, ¿eh? Eso ya es pasta. Otra vez este, ¿no? Ah, bueno, este no lo cojo. Me molaría, la verdad. Me molaría. Me gustaría. Porque abrir un canal dedicado a solo abrir caja de counter, no, no soy Stacks. No tengo. Mi cartera es más humilde, vamos a decirlo así. ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? ¿A quién no le gusta? Dice, ¿cómo lo pasaste el año nuevo? Lo pasé muy bien, lo pasé con mi familia. Y me vine para casa, nos vinimos para casa tempranito, en plan 12 y pico, una con mucho. Porque al final estaba galla sola y no sabíamos cómo iba a reaccionar por el tema de los cohetes y tal. Porque no me la pude llevar porque estaba alta. Y el perro, esa Frodo, que es el de mis padres, es un salido perdido. Y se pone, está ya muy mayor, le puede dar un parraque, pero eso no me la traje y digo, me queda en casa. Por suerte no le pasó nada y Gaya estaba perfecta, estaba dormida y no le importaron los cohetes. Pero eso, total, íbamos a haber salido, pero nada, al final no salimos y todo bien, la verdad, todo bien, me gustó mi día de ayer. De Disney Plus, dice, es el mayor robo de la vida. ¿Por qué? O sea, yo he disfrutado mucho de Disney, gente, esa de la plataforma de Disney. Pero lo que me pasa hoy en día es que, igual que otro día, me pasé literalmente 10 minutos, 10-15 minutos buscando película, tío. O una serie, en una plataforma, pero da igual, o sea, en cualquier plataforma hubiera tardado 10-15 minutos diciendo, uff, es que esta igual no me va a gustar, esta tampoco, uy, esta no sé, uy, Damasco, está guapa. Dije, uff, qué pereza, ¿sabes? Al final creo que estaba desayunando, estaba comiendo, terminé desayunado de comer y no me encontré ni la película para ver. Y ya es como, ¿y para qué voy a buscar ahora nada si ya he acabado, ¿sabes? Dicéis, la cuenta es de Enrique o de Elian. Vale, que es la persona que nos ha dejado. Me ha dejado la cuenta. Os leo también TikTok, ¿vale, gente? No se preocupen, que dámoslo por aquí. Eso no era Black Eyes, ¿verdad? Ese era el Black Eyes de los pobres, el que digo yo, ¿no? Era simplemente el azulito. En Disney está Marvel, que está guapo. Ya, pero ¿qué pasa cuando te las ves todas? Que encima es que me hice un maratón de Marvel. Bueno, nos hicimos, lo vimos Ángel y yo juntos. Y vimos todas las películas de Marvel. Hasta, o sea, por orden cronológico, ¿vale? Desde Capitán América creo que fue el primero, hasta la última que fue, creo que la última que vimos al final fue La Bruja Escarlata. Estaba la garganta seca. Y lo verdad, vale. Rasto, un millón de fama. Yo creo que se consigue, ¿eh? Un millón de fama. ¿Visto lo visto? Teniendo en cuenta que a más tiempo vaya pasando, más alfa pack repetido va teniendo. Y a más alfa pack repetido, pues más chapitas. Yo creo que se llega. Pero no, no le voy a gastar esa fama, tío. Ojalá se pudiera pasar la fama. Pasa que entiendo que no se pueda hacer, ¿no? Entiendo que no se pueda, ni que se vaya a poder nunca pasar la fama en ese aspecto. Porque si no, voy a decirlo muy claro, al final pues venga, ¿qué haréis vosotros? O sea, yo, personalmente, yo compraría cuentas para pasarme la fama esta.
¿sabes? Imaginaros que se puede hacer como el cross progression que tenemos, solo que el cross progression actualmente solo es una cuenta de cada, es decir, una cuenta de PC, con una cuenta de Play, con una cuenta de Xbox, ¿vale? ¿Cuánta gente deja el juego y abandona todo y a lo mejor quiere vender la cuenta? Que sí, que llega todo lo que tú quieras. Bueno, no se enteraría nunca nadie. Si se pudiese meter más de una cuenta en ese cross progression, estaré metiendo literalmente muchas, ¿sabes? Muchas de todo, de skins, de fama, de todo. Se me da la barbaridad, la verdad. De hecho, yo actualmente, y no va en coña, me gustaría comprar una cuenta de Xbox y vincularla, que tuviera muchas cosas, ¿sabéis? O sea, es una idea, no pagaría, no me engañaros, no pagaría más de 40 euros por una cuenta. Tuviera lo que tuviera, lo siento. La verdad, ¿eh? 40 euros, pagaría por una cuenta, que da igual que tenga todo, 40 euros, no pagaría más. Porque al final eso ya es como por engordar una cuenta, es decir, para engordar esta, porque esta prácticamente ni la uso. Bueno, esta, me refiero a mi cuenta principal, ¿sabes? Tengo aquí algo que no sé qué mierda es esto. Me salen unas cosas de TikTok que no sé qué es, tío. Yo guardaría fama y cuando salga el mercado compraría algunas skins por fama y las vendería por créditos. No puedes comprar por fama. Tienes que venderla. A ver, bueno, te refieres a comprar, de comprar aquí en la tienda del juego. No de comprar con fama en la tienda de externa. Vale. Es que no sé. No sé si va a llegar a rentar eso, ¿eh? No sé si llegaría a rentar eso. Otra vez este. Ay, han dado menos, ¿no? Antes eran 5.800, ahora son 5.770 y algo. Igual, yo creo que salga ya la tienda, pero esa tienda es una pena, porque nos han dicho que va a salir una beta en el año 9, que va a salir en el año 9 también la tienda. Digo, es que me parece tan raro, tan... que no creo que pase así, la verdad. Medio milloncito y empezó con 161. Qué barbaridad. Pero creo que le tocan tantísimos paquetes raros, normales, es decir, los blancos y estos y tal. Bueno, ya no hay blancos, si no lo sé. Bueno, los verdes, azules y tal, porque son todos comprados. Al comprar, esto es también una teoría que me inventé por la cara, creo que tienes menos posibilidades de que te toquen cosas buenas. La única vez que compré, que me gasté, creo que fueron... A ver, voy a ver cuánto... Es que me compré el paquete más gordo, creo que era el de 50. Obtener paquetes... Este, me gasté 180.000. Creo que sí, me gasté 180.000. Y no me tocó nada, bueno, nada, nada. Ni un legendario, nada. En 50 paquetes dije, a tomar por saco. Dije, esto es una estafa, amigo, una estafa. Pero no sé muy bien cómo lo haré, ¿vale? Pero este directo lo quiero meter como un vídeo. O lo dejo como directo, tal cual, y no subo este vídeo. ¿Qué estoy pensando? Por eso no quería hacer el opening de mi cuenta principal. No quería hacerlo en directo, porque al final se queda guardado como si fuera directo. Pero claro, ¿qué hago? Pongo este vídeo tal cual, como si fuera un vídeo. ¿Ventajas y desventajas? A ver, desventajas realmente para la gente. Si ya ha visto el directo, bueno, no que lo haya visto, es que si ya tiene un archivo, bueno, no lo sé. Claro, tiene un archivo que es el directo, pero muchas veces la gente no ve la sección de directos, sino que ve la de vídeos. No lo sé. Ay, Dios mío, me faltan energías ya, ¿eh? Ay, Dios mío. Me faltan energías, tío. Quiero un algo. Un turrón o algo. Faltan energías, tú. Me he venido muy abajo, ¿eh? He visto que no se acaba, tío. Ahora mismo acabamos de abrir algo menos de 1000. Si nos ponemos así a echar cuentas, no debería llegar, pero vamos a llegar al 1.000.000 de chapas. Por lo dicho, como estamos abriendo muchos paquetes, estamos repitiendo cosas. ¿Ves? Cada vez van saliendo menos objetos nuestros, ¿sabes? Claro, dice, subilo a vídeo que directo no lo ven. Claro, es que yo creo que es eso. Dice, yo no me entro a directos nunca, ¿ves?
Tienes razón, Panchero, tienes razón, tío. ¿Qué te metes a hacer? Coger un archivo y tirarlo al otro. Es que digo... Bueno, claro, digo, lo que puedo hacer es meter el directo en la lista de reproducción de los Abriendo Alpha Pack. Digo, ya, pero es que... ¿Cuánta gente se pone a ver las listas de reproducciones? Realmente muy pocas, ¿sabes? O sea, las únicas listas de reproducciones que actualmente tengo con muchísimas visitas en mi canal son las de las guías de atacantes y defensores. Y son casi que exclusivamente esas visitas por dos vídeos. Esos dos vídeos fueron la guía de Warden y la guía de Nock, que esos vídeos literalmente lo petaron. Los ves ahora, tienen como 300 y pico mil visitas, 400 mil visitas. Y tuvieron, no sé qué, muy bien qué pasó. No sé si es que pusieron esos vídeos en alguna página de algo que lo promocionaron muchísimo, pero fue una barbaridad, ¿eh? La de principiantes. No sé cuántas tienes, pero que se va dentro de las guías, tío. Pero me preguntan por aquí cuánta fama de hielo negro repetido. ¿A que cuánto te da de la fama? Creo que son 3.000 y algo, ¿no? Porque es épico y no te cuenta como si fuera un Black Eye, sino como fuera simplemente épico. Ahora, aquí en el juego hemos conseguido actualmente 528.000 en este opening que estamos haciendo. Dice, yo veo mucho los Road to Diamond, Melo. Me entretiene mucho. Pero ves, es una serie que ha funcionado muy bien como vídeo. Y son vídeos que literalmente los podría hacer en directo. Literal, ¿eh? O sea, son vídeos que duran una hora y media, dos horas y algo. Literalmente, empiezo a grabar, empiezo a jugar y como si fuera un directo, solo que sin ser en directo. Y es una serie que personalmente creo que ha gustado bastante. La verdad. Ha sido de los vídeos que más visitas, o en su gran mayoría, han sido de los vídeos que más visitas han tenido con respecto a todos los vídeos que no han sido de Road to Diamond. Ha sido un poco flojo a nivel general, pero bueno, porque la temporada es floja y tal, pero bueno. Dice, yo estos días estaba viendo el Road to Champion, aprendí bastante de esos vídeos. Y ahora que estoy en directo, gente, os puedo preguntar directamente, ¿qué consejo me dais para eso? Es decir, no para el Road to Diamond como tal, para el juego, sino para el formato. ¿Qué podría cambiar de eso? ¿Qué podría cambiar de esa serie? Porque, por ejemplo, una cosa que hice y funcionó fue, antiguamente hacía el Road to Diamond 1, Road to Diamond 2, Road to Diamond 3, Road to Diamond, y así hasta que se acabara en el título. Luego lo quité y lo hacía como un vídeo normal. Algo interesante, algo que, digamos, un clickbait, es decir, algo que llamara la atención. El clickbait ya sabes que no significa que sea algo malo, sino simplemente es un cebo, ¿vale? Es un título que llame bastante la atención y que sea cierto en este caso. Y decir que pasaba algo. Me encuentro dos hackers en esa partida, o dos hackers en mi partida. Y a lo mejor en esa hora y media hay una partida en la que hay justamente lo que pone en el título. Y empecé a hacer eso y empezaron a funcionar mejor los vídeos. Cambié también las miniaturas, porque al principio las miniaturas eran todas de Road to Diamond, la misma miniatura como tal, diferente personaje, tal, no sé qué. Estaban guay, pero era la misma miniatura. Empecé a cambiar la miniatura por yo saliendo ahí así y tal, y empezaron también a funcionar bastante. Estaba guay. Esa es otra. Y no, Cristian, no he jugado al Devil May Cry 5. Jugué a un Devil May Cry, pero creo que era de la Play 2, si no recuerdo mal. Y no sé cuál era de ellos. En la vida del cobre, quiero hacer la vida del cobre, pero en consola. Y para eso lo que voy a tener que hacer es... Lo siento mucho, pero voy a tener que bajar la cuenta de consola. Bueno, eso podéis ir a Raiden. No, tampoco, no me sirve. No, Raiden no me sirve la tuya. Tan platino me dijiste. El MMR. Vladi Mauri, gracias por ese pedazo de suscripciones, compañero. Muchas gracias, Vladi. Y ahora que has dicho ese de Vladi, me ha recordado a Vladimir. Vladimir a Drácula, a vampiros. Vampiro a Drácula. Drácula a la serie de Netflix de Drácula. Me parece preciosa esa serie, me parece muy guapa. Una miniserie de apenas 3 capítulos. Me parece sublime esa serie. Bárbaro. O sea, el Drácula más Drácula que he visto nunca. Muy guapa. Un legendario. Pum, pum, pum. Pi, pi, pum. Claro, dice, es que al final no es fácil resumir dos o tres partidas en el solo un título. Claro, por eso cojo una sola partida, o sea, de lo que haya pasado, cojo lo más llamativo y de ahí saco el título, ¿sabes? Pero digo, igual quitar... No lo sé, a mí se me hace muy cómodo realmente ponerme a grabar y subo entero. Un poquito de edición al principio, una mejor jugada, algo bueno y tal, que si un par de cositas y tal, y listo. ¿Ya has visto Invincible? No, no sé qué es. ¿De dónde es? ¿Una serie de... una película? ¿Qué es?
Dice, hola Carmen, no sé, pero yo diría que sería más entretenido si juegas más seguido con el equipo, o sea, con el chat del micrófono, y eso para mí lo hace más entretenido. Aún así, tu contenido es genial. Es decir, que jugará con gente. A mí personalmente, si me pongo a ver la serie de la última de Rostro Champion y tal, sí me hace más entretenido cuando estoy jugando con narco. Pero más entretenido para mí al jugarlo incluso. Porque al final no es lo mismo jugar solo, que bueno, estás jugando solitario, que jugar con otra persona. Y además el narco es un panita y está guay, ¿sabes? Mira, dice que Invisible, dice, es de Prime, una serie animada de superhéroes muy diferente a las demás. Sí. Interesante. Aunque de momento no me apetece. Bueno, sí que me apetece ver algún anime. Y por desgracia. Bueno, por suerte, no lo sé. Bueno, por desgracia porque no lo tenía. Ahora ya sí lo tengo. La de. Donde más animes veías era en Netflix. Que sí, que hay un montón de páginas y tal. Pero cuando me ponía a ver animes, literalmente era en el salón. No me apetece poner ningún nada extra. Ni página chuflas y tal. Y veo, pues, páginas oficiales de tal. Porque sé que está. Bueno, hay. No, bueno, bueno, o sea, hay una que lo tiene Ángela. Que hay un montonazo de animes y tal. Pero nada, a mí me apetece que sea todo en español. Nada de lo siento mucho. Los animes siempre los veo en español. Es que en original. Me da igual, la verdad. Da igual. No, no, lo he visto Invincible. No lo he visto, lo he visto. Un segundito que se me ha quitado la música. Vale, no me hace que no monetice el vídeo. ¿Qué es el camuflaje de armas más exclusivo? Diré que es el Black Eyes Negro. Creo que es. Ah, y Ryoko, ¿qué es tu tatuaje? Mi tatuaje es. No sé si lo vas a poder ver demasiado aquí, de verdad. Lo tienes mejor en Instagram, ¿vale? Aquí es el Batman que ríe. Espérate, voy a poner cámara completa. Un segundito. Vale, aquí es el Batman que ríe. ¿Vale? Batman que ríe. Y aquí es Batman. ¿Ves? El Batmancito. ¿Vale? El Batman que ríe. El Instagram es caramelo/sp, si no recuerdo mal. Creo. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Viste la nueva, o sea, la nueva de Squid Games, el desafío? Yo vi el primer capítulo y me aburrí tanto que no lo retomé. Yo sé qué pasa, cuando sacaron el tráiler de Squid Games tal y cual, dije, ¡oh! Por fin la segunda temporada. Y luego vi y digo, pero digo, ¿what? ¿Qué es esto? Y es. No me gustó, es como un reality, no me gustó. O sea, no lo he visto, simplemente con el tráiler. Lo vi y dije, ah, bueno, qué guay, a ver qué tal. Había pasado el tiempo y he dicho, digo, no me apetece verlo. Aunque posiblemente le dé un intento. Pero creo que a no mucha gente le ha gustado eso, La verdad, ese show ahí, ese reality show de los juegos del calamar, la verdad. Tío. Jugar solo es un dolor de huevo. Cuando ninguno de team tiene micro o por X cosa que no quieren hablar. Sí, de hecho pasa mucho que más que nada que no tengan micro. Hoy en día todo el mundo tiene micro, lo siento mucho, pero todo el mundo tiene micro. Lo que pasa es que no quieren hablar, sin más. Y solo hablan para literalmente para insultar, para decir qué mal lo has hecho o qué mal lo ha hecho este o tal. ¿Cuánto tiempo te tomó juntar esos paquetes? Una semana. Es que no es mi cuenta, es la cuenta del suscriptor. Claro, una semana por lo que tardé en que él me dijera, hola Caramelo, ¿quieres abrir la cuenta? Y le contestara y al final en una semana, sí, venga, perfecto, la abro hoy. Ya está. Claro, son 1700. Yo creo que han tenido que ser años, Claro, dice, si tienes dinero para tener una PC que corra el R6, tienes micro. Ya que no solo eso, es que hoy en día prácticamente haces todo con micro. Vas a hacer cualquier cosa y tienes un micro. Y con el tema de la pandemia, todo el mundo ya tiene micro. Porque por el tema de la cámara web, ya por si tiene micro eso también. Todo el mundo tiene hoy en día. A mí me cuesta más porque juego en servidor de Brasil. Ah, bueno, claro, estaba pensando, digo, pero ¿por qué te cuesta más? Claro, por el idioma, claro, claro. Y no te haces al idioma. Al final de tanto escucharlo y así de normal se te va quedando, ¿no? Claro, por eso, a ver, yo aquí entiendo bastante portugués y sé portugués como tal. A ver, no soy un experto, también te digo, no podría hablarlo, pero sí que lo entiendo. Pero porque estamos pegados a la frontera, ¿sabes? ¿Pero hablarlo? No, sí, capaz, no tengo tanto vocabulario. Ahora entenderlo, sí. Igual que el inglés. El inglés se me ha dado mal toda la vida, pero porque me aburría, pero muchísimo.
con el tema de videojuegos, hoy en día sé mucho inglés. O sea, yo puedo estar viendo. Sí que es cierto que hablado no soy capaz de entenderlo, ¿vale? O no del todo, vamos a decir así. Pero escrito, pues, te puedo decir perfectamente todo lo que están diciendo. Habrá palabras así que no sé qué significan y tal, pero lo he dicho, te puedo decir perfectamente tal. Y solamente de videojuegos solamente, No lo sé, Fabio, no lo sé. Te lo he dicho, o sea, no sé hablar portugués, porque me falta mucho vocabulario, pero si me hablas en portugués, posiblemente te diga todo lo que está diciendo. En Brasil tienen un micro de la basura y gritan mientras... Me lo imagino, la verdad, me lo imagino. Pam, pam, pam. Creo que hay bastante cosas curiosas ahora que decir el tema de Brasil. Otra vez está, Destroy. El tema de por qué se ríen ca, tío. Se ríen ca. Es rarísimo, ¿verdad? Y no sé dónde lo vi, que se reían 5-5-5, pero no sé si eso es cierto, tío. O sea, en vez de KKK, jajaja, o HH así tal. 5-5-5, ¿quién se ríe así, tío? Un libro de matemáticas, rarísimo. Plan 5-5-5-5-5, así. No sé por qué, la verdad. Buscar en internet, a ver si eso es cierto. O vi una imagen que simplemente estaba errónea, pero no sé. Era bastante acertado todo, ¿sabes? Era cómo se ríen, la risa más común en diferentes tal. No sé si era una isla o no sé dónde. No he vuelto a tocar ningún Black Ice, ¿verdad, gente? Estoy aquí, estoy más atento a vosotros, obviamente, que aquí. ¡Ay, Dios mío! A ver, la mala fama que tiene Brasil, al final yo creo que es mutua en ambos aspectos, pero yo creo que porque al final no se comparte el mismo idioma y eso hace un poco de rechazo, ¿no? Mira, dice, en tailandés se ríen 5555. ¿En serio? Mira, tiene la Jäger, toca de tocarle. O sea, en Tailandia se ríen con el 5555. ¿Qué dónde, tío? Y eso, y al final ellos, al ser un país así enorme y tal, ser tantísimos millones de habitantes, de personas y tal, no sé, igual eso puede crear rechazo, ¿sabes? Dice que en Google, en tailandés, se pronuncia ja para reírse mucho. Dice, para reírse mucho podrás ver 5555 añadiendo el signo de más, o sea, el signo más 2 menos portugués, kkk, rsrsrs, abreviatura de risa, que significa risa, abreviatura de risa. Y el irónico ra 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 ra, tanto en Portugal como en Brasil. ¿En serio? Dice, ¿a alguien más le van fatal los vídeos de Play? Sí, estoy viendo por aquí TikTok. No sé si os va, ¿me podéis confirmar también TikTok, gente? Creo que sí, que hay problemas de servidores, porque aquí en TikTok me están diciendo que si a alguien le va el matchmaking, que si le va bien el matchmaking y tal. Dice, son los más tóxicos hoy en mi vida, al igual, al nivel de los chilenos en el LOL. Yo que tampoco conocía demasiado chilenos, o sea, chilenos como para, ¿sabes? De hecho, he podido conocer a más mexicanos que digo, hostia, qué tóxicos son, ¿no? En plan, qué tóxico tal, digo, serán todos, no sé, la verdad. Pero tampoco tengo demasiado conocidos chilenos, ¿sabes? O, mira, de los argentinos, y esto es por lo que he podido ver, esto es al final opinión personal, ¿vale? Y lo siento mucho, Raiden, y a todos los argentinos que me estáis viendo o me veáis. Pero os veo como muy, muy, muy engreídos, muy prepotentes, tío. En cuanto a fútbol, los otros aspectos no lo sé. Pero en cuanto a fútbol es como... Uf, una barbaridad, Es como... Da igual, o sea, me he chocado con el coche. Mira, toma, uno de bandido. Me he chocado con el coche, acabo de perder una pierna. Ya, bueno, pero al menos tengo una copa. Es raro, ¿no? Pero es de ese estilo, como... Ya, no tenéis ni para tal. Ya, pero vos cuántas copas tenéis. Ya. Que hoy en día ya se ha hecho muy meme, ¿no? Pero hay mucha gente que lo piensa realmente. Igual que cuando hay alguna discusión de lo que sea... Bueno, cuando seas campeón del mundo... Podrás hacerlo como... Así.
Dice, es que somos los mejores, me despierto y somos campeón del mundo. O sea, tú mismo lo has dicho, me despierto. O sea, tú te despiertas y sois campeones del mundo. Tú no has hecho nada, pero eres campeón. Qué guapa esta, tú, una amarilla, es bonita. Lo que pasa que al menos es que tienen copas. Ya, ya, es que es eso, eso. ¿Cuántas copas tenés? Ya, bueno, perdona. Qué grande. Lo dicen en serio. Ya. ¿No creéis? A ver, yo diría que es así, ¿vale? Porque al final ese tipo de cosas, los deportes y ese tipo de cosas, al final son una manera como de aplacar a la gente. Como de... yo lo que veo y lo que pienso, pero realmente es una manera de tranquilizar a la gente o que esté doblegada, personalmente. Cuando, por ejemplo, una ministra de Argentina o un cargo importante del gobierno argentino estaba haciendo unas declaraciones, me preguntaron por no sé qué, no sé si es porque no había gasolina, porque no había no sé qué, y dijo, ahora lo más importante es ganar el mundial. Es como... ¿qué? Es rarísimo, tío. Me pareció tan absurdo. Es como, por ejemplo, ¿por qué se hizo...? Que al final todo está hecho así, igual que o sea, el fútbol en España, en todos lados. Hay gente que literalmente solo puede hablar de fútbol y le dices algo incorrecto de fútbol, le dices algo que no le guste de ese equipo, ya lo tienes ahí para todo el día metiéndote mierda y es como muy fanática, ¿vale? De algo que realmente no tendría que ser así. Y eso al final se inventó literalmente en la época de los romanos, ¿no? Con el tema de los gladiadores, un coliseo. Se hizo para aplacar a la multitud, para que la gente no pensara en otras cosas que no fueran, pues eso, vamos a ver a los gladiadores, mira cómo se pegan entre ellos, mira tal, guau, venga esa dopamina ahí, que se libere y que no piense en otras cosas para un mal para el gobierno, para esa ciudad como tal. ¿Eh? Pues, y con el fútbol igual, o sea, no, es verdad, tío. Yo nunca en mi vida dije ni vi a nadie que diga eso. Por eso nunca supe de dónde salió el meme. Lo de, pero vos cuántas copas tenés. Ay, yo lo he visto a muchísima gente, ¿eh? Y lo he dicho de manera no irónica. Nuestro país tiene muchos problemas, pero el fútbol es lo único que nos une como país. Ya, y eso no es nada malo. De hecho, eso es algo muy bueno, ¿vale? Que al final, aquí en España, literalmente es igual. Cuando... tú aquí en España enseñas una bandera de España, eres facha. Si tienes una pulsera de tal, eres facha. Si te gusta España, eres facha. La única vez que toda España era España, era, todos se sentían españoles, es cuando ganamos el mundial de fútbol, literal, ¿eh? Todos se sentían españoles, a todo el mundo unido. Y eso, por eso entiendo ese sentimiento de tal. Con la crisis el gobierno quiere que la gente esté feliz y se olvide de todo. Sí, sí, claro. Los políticos lo usan de excusa. No de excusa, sino más bien de arma. De arma de distracción, vamos a usar, decirlo así. Pero al igual que es esto, con que cualquier movida. O sea, cuando pasa, imaginar, el gobierno hace algo malo. Enseguida, casualmente, ocurre algo que es una soberana gilipollez. Pero le dan bola muchísimo tiempo. ¿Para qué? Para que se hable de esa subnormalidad. Para que la gente se olvide de la cagada que acaban de hacer. Y eso lo hacen en todos los países del mundo. ¡Feliz año! Otra vez este, tú. Otra vez esta skin de castaña, tío. ¡Feliz año, mi Aarón! ¡Feliz año, tío! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande desde Badajoz, desde Extremadura, desde España, para Buenos Aires, Argentina, grande. Y para nosotros, los futboleros, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. ¿Qué opinas? A ver, dice, para nosotros, los futboleros... Es decir, para nosotros los futboleros, bueno, para nosotros, vale, entiendo. El fútbol es lo menos importante de lo menos importante, ¿qué opinas? A ver si lo he entendido. Es decir, una persona, tú vas a un estadio de fútbol o te reúnes con tu gente para ver un partido de fútbol. Realmente el fútbol es lo de menos, al final lo que te importa realmente es el ambiente, ¿no? Si es a eso que te refieres, me parece bueno, me parece chulo. De hecho, lo puedo asemejar, lo puedo entender por un vídeo de Sasa el italiano, que fue a ver unos partidos, no sé qué equipos eran ni dónde, no sé si era el Boca, no sé, Argentina, me imagino que sería, creo. Y la gente no iba como tal a ver el fútbol, o sea, iban a los partidos, pero iban por el ambiente, ¿sabes? Por el tema de las gradas, que tenía un nombre, pero en fin. O sea, te refieres a eso, ¿no? Me imagino. Soy de muy grande, este camp es de muy grande, tío.
Feliz año a todo el mundo, gente. Un saludo muy grande. Carlos, un saludo muy grande a todo el mundo. Feliz año, por supuesto. Voy a ver aquí que ha tocado. Otra vez. ¿Cuántas veces ha tocado el de el amuleto este de la bota, tío? Qué barbaridad, ¿eh? Somos el único país del mundo con una de las mejores historias y descubrimientos y que sus habitantes no están orgullosos. Ah, vale, vale, te refieres a nosotros, ¿no? Vale, vale, de España, claro, estaba entendiendo como... Río, estaba entendiendo como de Argentina. Estaba pensando... Sin faltar, ¿eh? Digo, pero en plan, digo, ¿qué, como que, ¿qué tiene de descubrimiento de Argentina? Vale, pues sí, en España, totalmente. Me parece algo muy malo, mira que me flipa, me encanta. La historia de España es literalmente es flipante, es lo más. Y me imagino que irían por los tiros. Todo lo que ha hecho España de ser... Es flipante, tío. Es una barbaridad, ¿eh? Es una locura. Y que no sé... Si fuéramos, por ejemplo, si tuviéramos el patriotismo que tiene Estados Unidos, tú ves que Estados Unidos ha hecho películas de absolutamente todas las cosas que han hecho durante toda su historia. Todo, ¿eh? Todo. Todo. Y hacen 200 películas del mismo suceso todo el rato. Por ejemplo, es que sí, Segunda Guerra Mundial, que obviamente sí es un suceso muy importante. Tema de... una historia que pasó, este francotirador que está basado en hechos reales, de que se llama el francotirador, la cosa se creo que se llama. Todo súper épico, todo súper guapo. Ahora ves aquí, hay muy pocas cosas relacionadas con esto, tío. Y cuando se hace para mal, se hace para cambiar la historia, tío, que es una pena. Los argentinos son unos... Bueno, son un poco prepotentes y el fútbol es el método de controlar al pueblo. Pero, a ver, pero no me refiero solo a Argentina, que eso se hace en todos los países del mundo, ¿eh? Y ya no con eso, al final... El deporte, que en este caso es lo que más masifica y tal, pues el deporte que más... ¿cómo decirlo? Que más de moda está, se explota y se hace ahí para hacer eso, vaya. Hay como 50 películas de Billy el Niño. Entre otras muchas cosas, Luego, por ejemplo, quería verme, porque descubrí, gracias a Ángela, un podcast muy chulo que se llamaba... Memorias de un tambor, que va sobre historia a nivel español y tal, pero hay de todo prácticamente. Bueno, creo que historia española, que no sé si hay demás, ¿vale? Y vi una que era la historia de los últimos de Filipinas, ¿vale? La historia estaba guapísima, tío. De cómo de tercos somos los españoles, de cómo de eso, de tercos y de valientes, ¿vale? Porque en un resumen muy grande, España estaba en guerra con Filipinas, estaba en guerra con Estados Unidos. Fuimos para allá, nos quedamos metidos como en una iglesia. Voy a hacer un resumen muy grande, ¿vale? Total, que echamos de allí a los filipinos. Es que no sé si era así, no recuerdo ya. Pero bueno, estábamos allí reunidos en una iglesia, se hicieron allí un parapeto, empezaron a atacarles durante no sé cuántos días, empezaron a asediarles siendo muy pocos, con no sé cuánta gente, no eran capaces de entrar. Se hizo una tregua y los españoles que estaban dentro decían que era mentira. Hicieron la paz, es decir, se hizo la paz entre Estados Unidos y España. Porque claro, nos declararon la guerra a Estados Unidos, por eso estaba ahí todo tan vital y estaban allí a trincheras en una iglesia. Allí, pero no tenían de nada, ni para comer, ni munición, no tenían de nada. Se hizo la paz, fueron los negociadores a decirles que salieran, que ya había acabado la guerra, que ya las naciones habían firmado la paz y los españoles siguen sin salir, que no, que eso era mentira, que nos estaban traicionando, que era mentira, que seguimos en guerra. Total, que enviaron más barcos para decir, oye, que es verdad, que no pasa nada, que ya no estamos en guerra, siguen sin salir. Al final también enviaron los españoles a un negociante español como tal para que fuera a la iglesia esta, para que decirle a los españoles, oye, que es verdad, que ya no estamos en guerra, que la guerra acabó y seguían sin salir de ahí, decían que eran unos traidores, que tú no eras español, no sé, no sé cuánto. Total, no sé por qué al final, qué ocurrió, pero al final, después de no sé cuánto tiempo, igual pasó, igual me invento la fecha, ¿vale? Pero igual pasó como un año, ¿vale? O vamos a poner 6 meses o un año desde que la guerra había acabado y esos tíos siguen ahí pasando penuria, pasando no sé qué, pasando todo lo mal, pero siguen sin salir de ahí. Y eso, por ejemplo, lo escuché de un podcast hace mucho tiempo. Y luego me enteré que había una película española llamada Los Últimos de Filipinas. Quise ver la película, estaba de pago, digo, pero, chico... Digo, que tengo todas las malditas plataformas que hay actualmente y no está en ninguna. No, está en una de pago que encima tengo que pagar. Digo, tío, es que váyatela. Váyatela, tío. Ay. A mí te digo, me flipa mucho. Igual que todas las cosas que se inventaron, todas las cosas que crearon como tal.
mucho, está todo muy guapo, tío, la verdad. 666.000 chapas prácticamente, ¿eh? Ahora sí, 666.000 chapitas. Bueno, de hecho 68.000, qué grande. ¿De qué está hablando? En este caso de la historia de los últimos de Filipinas. Grande ese tío ahí. Si quieres ahorrar un 70% de descuento, entra en eneva.com. Qué grande. Ya sabía, gente, compren en Eneva. Tan, taran, tan, tan, tan. Pan, 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 pan. Luego también me estuve viendo hace no mucho tiempo la serie de... Es una serie española. El Ministerio del Tiempo, que es una serie bastante guay, tío. Está chula. Está interesante. Porque al final es un ministerio del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Van haciendo, van viajando entre épocas, ¿vale? Está muy chulo, porque van viajando literalmente entre muchas épocas. Obviamente así de tema español. Que si van a la guerra mundial, que si van... Que si a... Ya se han ido un montón. Me mola mucho, la verdad. Pero bueno, porque te enseñaban así bastante datos curiosos. Otro más. Dice, no me refería a lo que más nos importa es el ambiente. Me refiero a que antes del fútbol vienen las cosas esenciales, como el trabajo, la familia, la salud. Otro más, espérate. Otro placáis más. Eso es lo más importante. Después vienen las cosas menos importantes. El fútbol es la más importante de ellas. Es... Bueno, sí, bueno, sí, vale, entiendo. Sí, entiendo a qué te refieres. Bueno, pues eso no es lo que parece. Luego no, no sé. Igual que, por ejemplo, claro, también te digo que igual estoy generalizando y no puedo generalizar. Cuando fue el... No sé si fue el campeonato este del mundo, o sea, el esto del... No sé, fue unos partidos, los que estaba Argentina y no sé si eran los campeones de... iban a ser para los campeones del mundo y tal. Y había familias que habían vendido no sé cuánto, habían hecho no sé qué, habían gastado el dinero de los niños de la clase, de no sé qué, para ir a ver el partido y otros para más de lo mismo. Y es como, hostias, qué feo, ¿sabes? O su hijo, que creo que fue Argentina, diría que sí. Que había estado ahorrando el hijo para la universidad, no sé qué, y había gastado todo ese dinero para ir a los partidos. Es como, ya, ¿sabes? Como, ya. De hecho, que al final sí, son casos contados, que se hacen muy conocidos, también te digo, porque es algo bastante... ¿Tú ves la Fórmula 1? No, no me gusta, nunca me ha gustado. O sea, nunca la he entendido, ¿sabes? Es decir, no... Me ha molado mucho siempre el Lobato y tal, cómo hace la cosa, cómo tal, pero no me ha aficionado, por así decirlo, ¿sabes? Y Pedro Fernández, un saludo muy grande, compañero. ¿Cuáles son los personajes pioneros? Los personajes pioneros son aquellos que ya estaban dentro del juego cuando empezó el juego, ¿vale? Son, digo ahora, 600 ahora, tú quisieras repetido. Desde Sledge, Thatcher, esta es primera fila, ¿vale? Hasta IQ. De atacantes, desde Sledge hasta IQ. Esos son todos pioneros, ¿vale? Y de defensa, desde Smoke a Bandit. Todos los demás son personajes de DLC. Es decir, que vinieron con temporadas. Es que tiene 78 Bravo Packs, ¿eh? Ah, no, espérate, que tiene 78 paquetes Bravo y 78 Bravo del año 8. Qué barbaridad. Esto no se acaba nunca. Dice, ¿me puedes regalar Rainbow Six Siege en Epic Game o Steam, por favor? Sí, claro, sí, sí, of course, yeah. I give you, yeah, don't worry. Yeah, cara, hombre, aquí ahora, Papá Noel, vaya. No va la gente. Qué barbaridad, tío. Claro, in the yes, obvio. Claro, very well fandango, vaya. La gente no, pero va por la cara. O sea, viene, me pregunta que si le puedo regalar un juego. O sea, que se puede regalar el juego en Epic o en Steam. Encima lo dice en inglés, ¿sabes? Como vale, tío. ¿Ha sido algo bueno? Las historias que hemos contado, porque no voy a engañarte, no me he enterado de nada que ha tocado. Han tocado, voy a contar cuántos alfa pan nos han tocado. Perdón, cuántos blackes nos han tocado. 3, 6, 10, 13, 18, 22. 32 Black Eyes han tocado. Pero ¿sabes qué pasa? Aprove. Bueno, aprove a todo el mundo. Es lo que he dicho al principio. No hay skins actualmente que digas, wow, qué barbaridad, qué locura, qué... Uy, qué... Son únicas. Llevamos años y años con las mismas skins, tío. Y por cierto, espero que cuando venga ahora... Y además, mira, mucho repetido. He empezado este opening con 161 de fama. Tengo actualmente 704.000 chapas. Tiene que sacar, bueno, variaciones entiendo que dices, ¿verdad? Probé, sí, totalmente.
Claro, que el autocorrector, en vez de poner variaciones, ha puesto vacaciones. Tiene que sacar vacaciones. Exacto, que vayan los lacayos de vacaciones y se cojan un poco de color. Pero sí, tío, es que al final siempre lo mismo, tío. Lo que iba diciendo, que espero que en este año 9, espero, por favor, saquen nueva colección de Alpha Packs. Nueva colección de Alpha Packs, nueva colección de los Bravo Packs, que la colección sea distinta, porque está escritamente de todos los Black Eyes, perdón, de todos los Bravo Packs que hay. Me parecen todo en plan, no gusta nada ya. Lo que me gustaba ya lo tengo. Dice, en Argentina bloquearon las compras de Ubisoft. Bueno, de Ubisoft Connect, por lo barato que están las cosas, tipo R6 a $1 y así. Sí, bloquearon. Dice, Melo, ¿te anotaste? O sea, ¿entraste a la beta del Marketplace de Skins? Entré, pero no me han cogido. ¡Arre, caramelo! Aquí coger significa tras, tras por detrás. Está, bueno, no está mal, bueno. Me apunté, pero no me han elegido, no he sido seleccionado. Pedro, estoy en directo en YouTube, en Twitch, en Kick y en... ¿Dónde más estoy? No sé dónde estoy. En TikTok. Tengo un amigo que tiene 36.000 créditos comprados desde Argentina, todos esos. Probe. Ese amigo se llama... Soy Probe, ¿y eres tú? Es como, a ver, tengo una amiga a la que le gusta, dice que eres muy guapo, muy tal, no sé qué. Bueno, no me engañarte, esa amiga soy yo. ¿Eres tú? Y confirma que son súper baratos. Ah, bueno, súper baratos para la gente de fuera. Comparado con vuestra economía, entiendo que es algo normal, ¿no? Claro, si aquí el pase sale. Y una pregunta. Y aquí ya nos metemos en camisa de 11 varas. Si a vosotros os cuesta $2 el pase de batalla, ¿cuánto os devuelven al completarlo? O sea, son 600 créditos. Pero esos 600 créditos, ¿equivale a $1? ¿O equivale a 5 euros? ¿Qué es lo que equivale aquí esto? Que no sé. Entiendo que equivale a lo que vale, ¿no? Equivale a $1, ¿no? Es decir, si te cuesta $2 el pase, son 1200. Claro, vale, entiendo, claro, claro. Claro, no, es que si no se podría hacer una movida muy guapa. Vale, entiendo. ¿Y tú puedes comprar, siendo de otro país, a Argentina? ¿Y eso se te queda? Es que antiguamente eso no se podía hacer. Y os explico lo que pasó. Fue bastante feo lo que pasó, la verdad. Yo, como estoy haciendo ahora mismo... como estoy haciendo ahora mismo, soy de abrir las cuentas de los suscriptores, ¿vale? Y esto lo llevo haciendo desde hace muchos años. En plan, si llevo 8 años en el juego, bueno, 9 años en el juego, igual 7 años u 8 años, más o menos, ¿vale? No lo sé. Pues una de las veces, hace muchos años, me ocurrió que un suscriptor me dijo: Caramelo, ábreme todos los Alpha Pack y cuando acabes, te compras el pase y así... no sé qué, ¿vale? Recuerdo que era el pase o el Year Pass, no sé, algo de eso. ¿Qué pasó? Abrí, hice todo lo que él dijo, ¿vale? Abrí todos los Alpha Packs, no sé qué. Y cuando fui a comprarlo, lo compré, todo perfecto. Abrí todo eso. Devolví, bueno, le devolví la cuenta. Y cuando él se entró a la cuenta, él no tenía el pase. ¿Qué ocurrió? Que yo había comprado el pase de batalla aquí en Europa, pero parece ser que cuando le pasé la cuenta, y él era de América, el pase no lo tiene comprado, pero sí que tenía gastado los créditos. Y fue como, vaya, ¿sabes? Si no puedo entrar a partida, vosotros podéis. Me lo ha preguntado bastante gente que si no se puede jugar, pero parece ser que hay errores de matchmaking. Hay que decirle a Ubisoft que le ponga todas las miras. O sea, todas las miras, todas las armas. A mis 30 años estoy más ciego que un murciélago. Alfonso Soler, choca la mano. Literalmente me vas igual, tío. Ya no juego actualmente con personajes que no tengan mira 1.5 por lo menos. ¡Auch! Con una VPN puedes. Tendré que hablar con Probe y a ver cómo hizo su amigo eso. Aunque a mí ahora mismo no hace falta. Bueno, a ver, tened en cuenta. En la mía tengo 30 y algo mil créditos. O sea, no sé. Tengo ya todo. Tengo todos los élites. Tengo todos los personajes. Tengo todas las skins. No. Tengo cosas por tener, la verdad. Porque no es que necesite actualmente comprar nada ni quiera absolutamente nada.
compro créditos, acepto PayPal y Uphold. No sé qué es eso, no sé qué es el segundo. Pero sí, me imagino que será una... un modo de pago. Bueno, seductor. Casi 800.000 y nos queda todavía mucho, ¿eh? Llevamos ya 2 horas y media abriendo, tú. 500 alpha packs, mamá. ¡Qué grande! Dice, hola, Melo, feliz año nuevo, saludos desde Moscú, Rusia. ¡Qué grande! ¡Kasparovich! Muchas gracias, Fels, tío, gracias, bienvenido. ¡Feliz año, tío! ¿Qué tal por allí en Rusia? ¿Mucho frío o qué? Igual en cualquier momento lo dolarizan. Sí, pero aunque lo dolaricen, da igual porque el precio va a seguir siendo... Bueno, claro, seguiría siendo el mismo, me imagino, ¿no? ¿No? Me imagino que sí, vaya. Este ya está dolarizado. ¿Y a cuánto son los juegos, por ejemplo, en Steam? A lo que es en todos los países. Es decir, aquí un juego... Los típicos juegos de Play que suelen sacar, por ejemplo. Bueno, claro, el típico juego nuevo, 50-60 euros. Serían 50-60 dólares, porque así lo hacen así. Allí sería lo mismo. ¿Tú que eres millonario? No, no soy millonario, pero al final llevo más años en el juego que el propio juego, ¿sabes? Ah, o sea, ya te sale 5 acá también. Ah, dice, al dolarizar se pone lo mismo que no usa. Es decir, vale, a nivel internacional. Claro, claro, claro. Ah, por un lado es normal. Lo malo, que claro, no puedes poner un juego a 60 dólares cuando el sueldo mensual son 200. O el, sí, el sueldo mensual o el sueldo promedio son 200 dólares o 300 dólares. No tendría mucho sentido, claro. ¿Quién se va a comprar un juego a 60 dólares cuando el sueldo promedio o cuando eso es... Es una cuarta parte, ¿sabes? Es una cuarta parte del sueldo promedio. Más o menos, el sueldo promedio es ese, ¿no? 200, 300 dólares, ¿no? Pila ajada. Me parece una skin normal y corriente. Fea. Ah, claro. Encima es eso. Claro, claro. Vale, el sueldo medio son 200. Pero, claro, tienes razón. Encima os sale más caro. Dice, se nos pone igual de precio que a ustedes, pero nosotros tenemos impuestos que hacen que se nos vaya al doble que a ustedes. No solamente tenemos impuestos, pero no son tan bestias como los vuestros. Creo que me dijiste que los videojuegos son como artículos de lujo, son catalogados como artículos de lujo y se mete un impuesto del 60-80%, creo que era. Muy bárbaro. Esa es la de Jackal, ¿verdad? No la he visto del todo bien. A ver, lo abriré por aquí. A ver. Claro, ponerle 60 a 120, claro. Un poco el impuesto del 13%, pero eso en qué y en qué país vives. Otro Black Eyes, mijito. Sí, era la de Jackal antes. Por ejemplo, aquí los impuestos, el IVA son 21%, pero claro, depende de en qué o para qué esa. El 65% era el impuesto. Ahora hace un mes era de 155. Ahora tenías 140% de impuestos. Pero en todo o en ciertos productos. Álvaro dice, Carmelo, ¿me renta pillarme el juego? Sí, el juego es muy entretenido, muy divertido y tiene mucho contenido para alguien nuevo. Así que sí, te lo recomiendo enormemente. Wow. Sí, si no, no, es muy bárbaro, Bruno, muy bárbaro. Todo lo que sea compra online, ya. Dice, yo soy de Costa Rica y es valor neto del juego y le sumas el 13% del IVA. A ver, aquí. Claro, pero ya lo compras con IVA. Entiendo que no, claro, aquí por ejemplo. Es que aquí ya tienes todos los productos con IVA. Es decir, aquí tenemos el 21% prácticamente en todos los artículos. Aquí tenemos el IVA, que es un impuesto que va ya puesto en todos los artículos que tú vayas a comprar. Es decir, tú cuando vas a comprar algo, ya lo compras con los impuestos, ¿sabes? Ya lo compras con los impuestos incluidos. No es que veas un precio, lo vayas a comprar y luego te suman el impuesto, no, ya viene todo. Aquí hay IVA y IBI. A ver, aquí hay esas dos cosas. El IVA es un impuesto sobre los productos, sobre los artículos, y el IBI es un impuesto sobre la... sobre el terreno, vamos a decir así.
No, aquí en España hay muchísimos impuestos para todo. Bueno, era antes de que gane Milei. Ahora lo bajó, pero como subió el oficial, sale más caro al final. A ver, tened en cuenta que Milei lleva 2 semanas. No esperéis que en 2 semanas se vaya a arreglar el problema que lleva acarreando Argentina durante 15-20 años. No, claro. Que estoy viendo mucho aquí, por ejemplo, en las noticias sale mucho de que hay mucha pobreza en Argentina actualmente, no sé qué, digo. Ya, antiguamente había la misma o más y no se sacaba, pero esto como interesa, porque no es de vuestro mismo pensamiento. Interesa decir que, mira, Milei está haciendo a la gente pobre. No, no puede hacer nada en 2 semanas. A ver. De hecho, según han dicho así expertos y tal, los cambios reales, cuando va a empezar a mejorar todo, literalmente van a ser en las próximas elecciones que haya. Ya que literalmente no puedes cambiar un país entero estando tan mal. En un año, no puedes. Ni en 2 años. Dice, Caramelo, a nosotros nos sale 100.000 comprar los créditos más caros, que es como la mitad del sueldo mínimo acá. Voy a ver cuánto es porque no me acuerdo. Paquete de monedas. 100 euros. Claro, claro. ¿Dónde estaba? Aquí. Claro, para nosotros no. O sea, el sueldo... ¿Has hecho el mínimo o medio? La mitad del sueldo mínimo. El sueldo mínimo aquí creo que son 800, 900, 1000. Claro, no. Hostia, gente, ahora que has hablado, dice Melo, si hay pobreza en Argentina, ¿qué diremos de Cuba? Ya. Ahora que has hablado de eso, me he acordado de... ¿Es cierto que Venezuela quiere invadir algo? Venezuela. ¿En serio? What the fuck? Es muy una barbaridad, ¿eh? Que no sé cómo sea, pero quiere... Sí, una de las Guyanas. Es que no sé qué es Guyanas. Pero sí, en plan, quiere... No sé si invadir, quiere anexionar, no sé qué es lo que quiere hacer. He leído... de la gente decir que eso era suyo y ahora lo quieren recuperar. He oído decir que se lo quieren quedar porque no sé qué, pero en fin. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que los argentinos no entienden eso y la gente que está en contra de Milei está hablando ahora, pero están callados cuando su partido les roba y les subían todo. Ah, pero ahora que no es quien quieren, le importa. Mira, Raiden, estás picado, Raiden. Ahora salen todos a hablar y llevamos 4 años comiendo mierda. Claro, es normal. Pero aquí pasa igual, que pasa exactamente igual. Que no, la edad, que... Si este no se hubiera dolarizado, este no saldría súper barato. Pero al final tiene que hacerse así, gente. Para que todo en un futuro vaya mucho mejor. Para vosotros, ¿sabes? Wondrous Dani, no, sé que los servidores van mal. Vale, sé que están dando muchos problemas, pero no sé qué es lo que ocurre exactamente. Territorio en reclamación. Y no se ha solucionado eso. Por ejemplo, aquí en España tenemos, bueno, en España, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, el Peñón de Gibraltar. Literalmente es un pedazo de tierra, porque sí, ¿vale? Que no haya ahí demasiado. El Peñón de Gibraltar, que eso, dicen los ingleses que son suyos. Es decir, Reino Unido dice que es suyo y nosotros decimos que es nuestro. Por supuesto decimos que es nuestro porque es nuestro, obvio. Pero realmente llevan así muchos años. Y de hecho la gente que vive allí hablan español, inglés y de hecho hablan como un Spanglish, ¿vale? Están hablando en español y de repente meten palabras en inglés y de repente están hablando en inglés y no se han dado cuenta y siguen hablando en español y así. Muy, una barbaridad, la verdad. Muchas gracias, Bruno, por esa suscripción, compañero. Grande. ¿Te molestaría responder cuánto ganas actualmente en Twitch al mes? Pues teniendo en cuenta que hago un directo al mes. no me dedico a Twitch, compañero, no me dedico a Twitch. Hablan como chocas. Más o menos, pero más exagerado. ¿Sabes? Pero muy, muy del estilo, sí. El tema que acá en Argentina la gente quiere todo en el momento. No es que la gente en Argentina quiera todo en el momento, es que la gente no entiende cómo funciona la vida en ese aspecto. Se piensan que hay un nuevo presidente y... Como es nuevo presidente y este presidente ha dicho X cosa, lo tiene que hacer este día y ya todo tiene que cambiar y ya está. Y la vida no funciona así, la vida es lenta en ese aspecto.
esta vez es la diferencia. ¿Quieres más factos? Dice, la Argentina no está lista para un buen presidente como Milei, que hace lo que dice, y eso es algo que nunca hicieron los políticos de aquí. Una cosa que me gustó mucho de Milei, y hay que conocerlo, y eso es algo que pocos presidentes o pocos políticos han hecho, es que si se va de vacaciones o va hacia algún lado, se coge un vuelo en... como todos, en un avión en el que está todo el mundo, sin ningún tipo de nada VIP, ni nada especial, ¿sabes? Ni un trato especial, ni una zona de lujo, no, no, un avión como va todo el mundo y se lo paga de su bolsillo, no de lo demás. Está muy bien. Me ha ido el pollo. ¿Cuánto crees que tiene de vida el Extraction? El Extraction ya está muerto. De hecho, este es el último año que habrá contenido en Extraction, se supone, y ya este segundo año es un contenido que ya está repetido del primero. Y se supone que no va a haber más contenido. Van a cerrar servidores en este tercer año. A ver, es que al final, Bruno, tienes razón, pero es que dice... dice cosas muy buenas para el futuro, tal y cual, para sacarnos adelante, pero realmente hay cosas que nos están haciendo mierda. Pero es que no podéis ir hacia adelante siendo ahora todo bueno. Lo que hay que hacer es, mira lo que empezó a hacer de primeras, echar a muchísimos funcionarios. De hecho, me pareció muy bueno y muy bestia, la verdad. Creo que echó a 5.000, 7.000, 10.000, no sé cuántos fueron. Funcionarios que habían sido elegidos a dedos meses antes de que fueran las elecciones. ¿Para qué? Literalmente, gente a dedo, son familiares, amigos, tal. Otro más por aquí. Por enchufe. Nada de... ni oposiciones, ni nada, ni... no, no, simplemente gente que... venga, este, un favor, venga, pues te meto aquí. Como que hace poco vi una... estaban haciendo una entrevista así, una muchacha en una manifestación. Se acabó de enterar que la habían despedido y decía que eran... 10 en... eran 10 vigilando como una puerta. No se ve que era una puerta, la verdad. Digo, ¿cómo que tiene que ir a una puerta? Y la propia muchacha dijo que de normal eran necesarios como mucho dos personas para vigilar esa puerta. Y en plan, eran necesarias dos personas y había 10 por cada puerta. Es como... imagínate cómo estaba la cosa. Nah, eso es así, Panchero, pero bueno. Si no, normal, dice, ¿entendés que tenían 100 vehículos con dos choferes cada uno? Eso lo sacaron a la mierda. Es que normal, normal. Aquí igual, sí, aquí en España hay no sé cuántos coches oficiales, cada X tiempo los cambian porque sí tienen... es una manera. Y cambiando de tema, ¿crees que ahora que cerraron los servidores del Extraction podría haber alguna posibilidad de que vuelva a Outbreak? No lo creo, la verdad, no lo creo. Yo personalmente no lo creo, ¿eh? No lo creo, no lo sé, no lo creo. Mira, a ver, con respecto al conflicto de antes, entre Venezuela y Brasil hay tres Guyanas. La inglesa, Surinam, Guyana neerlandesa, y la francesa. Hay un problema serio entre la inglesa y Venezuela, por un territorio bastante rico. Vale, a ver, es que es mucho más profundo y entiendo que no vas a poder... no vas a poder explicarlo, porque es mucho. O para que lo llegue a comprender. Que yo no sé qué es una Guyana, por ejemplo. O sea, entiendo que es un territorio. Qué bonito este, qué bonito, moño compañero. 800.000 chapitas y estamos en 430. Llevamos 2 horas 37 minutos. Dinolau, gracias por esa raíz, compañero. Gracias y bienvenido. Ay, se me ha apagado el móvil, gente, siento. En TikTok no puedo ver ya a la gente. Mira, se me ha apagado el móvil, vale. Se me apagó, güey. Se apagó y lo tenía al 40%. No, al 25%, cierto. No sé si consume el puto TikTok. ¿Qué opinas sobre la reputación? Que no vale para nada. Al menos de momento, porque está todo en periodo de prueba. No sirve de nada. ¿Outbreak volvió alguna vez? No, no volvió nunca. Pero sí que volvieron los paquetes. Hace un año o dos años, creo, ¿no? O pues si te ha sido tres años, ya no lo sé. Pero hace un tiempo volvió, sí. Pero no el evento. Igualmente, lo que hicimos una vez fue jugar al evento con mod. O sea, pude jugar hace igual 3 años, 4 años. Y lo pude grabar todo. Y además me gustó mucho el resultado y tal. Lo grabé todo en 4K, todo bien grabado, me gustó mucho, la verdad. Y lo hice pero a través de mod. O sea, tú puedes actualmente en R6 poner o jugar con mod y jugar a cualquier temporada que tú quieras. Cualquier evento, cualquier lo que tú quieras.
eso de que te suma más puntos y eso no se implementa, ¿no? No, 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 es que es como, de momento no vale de nada el tema de reputación. Sí, pero que te dé un alfa pack, si acaso. Bueno, eso ni siquiera, porque eso es la recomendación que te dan. En fin, no, es algo que no me gusta. Ojalá el mercado de skins salga bueno y no sea una caca. Ya, yo espero también lo mismo, ¿eh? Porque también es algo que, de lo que estoy ilusionado. Y se podría sacar mucho contenido de ahí, se podría hacer cosas, ¿sabes? Podría hacer en plan alguna serie. Y lo quedo aquí como un posible serie para el futuro de mercado, comprando en el mercado de R6 semanal o mensual, algo así. Una vez a la semana, una vez al mes, me pongo a comprar skins ahí, a ver qué ofertas hay, ¿sabes? Este tipo de cosas. Molaría, la verdad. Y vale, Pampi. Otra garganta seca. Yo creo que buenas tardes, Javichu, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Feliz año, tío. Bienvenido. Es... ¿otra vez? Dice, lo único que cambia en cuando tienes mala reputación, ya que depende de qué reputación, te quitan el 25 o 50 de fama y experiencia. Pero eso está implementado. O se lo han puesto, pero todavía no hay... no se refleja. Dice, el Oathbreak y el de tipo Toy Story son los únicos eventos que jugué que me gustaron. El de Toy Story era... era... Sugar Fright, puede ser. El que era... un baja confirmada, que eliminabas a jugadores y tienes que ir a recoger la chapa. Y eso. Era ese. Si te refieres a ese, es el de, ese es el de Sugar Fright. Estaba guay. Creo que eran los muñecos de... sí, como de espuma, ¿no? O algo así. Sí, pero es que no sé si esto está bien puesto, ¿sabes, Raiden? Mira, prestigioso... esto, es que esto no sé si funciona, o sea, es decir, esto te lo pone aquí, sí. Pero esto está activo actualmente, ¿sabes? Esto de aquí, estas recompensas y nerfeos, como les voy a decirlo. Están ya puestas, simplemente es como un... claro, claro. Es que según ellos, estaba todavía en periodo de pruebas. Es decir, estaba en periodo de gracia, mejor dicho. Que no valía para nada. Ah, el del avión, que el Ren era un peluche. El Rainbow Six Magic, entonces. Rainbow Six Magic. Sí, sí, que era el avión era de juguete. Estaba... era un juguete en la habitación de niños de casa. Ese era. Me está tomando hasta sueño, tú. Mamma mía. Claro, llevo aquí ya 3 horas y cuarto, 2 horas 42 abriendo, tú. De momento llevamos una barbaridad. Llevamos un montón. ¿Alguien sabe la lista oficial o la cantidad oficial de Black Ice que hay en el juego? Que no lo sé. ¿Otro más? Le están tocando muchos, ¿eh? Y Javichu dice, ¿qué tal la semana, Caramelo? Pues bastante ajetreada, la verdad, entre viajes, al final las navidades así. Viajes, ayer tema de año nuevo me gustaba bastante. De hecho, ayer estaba deseando que fuera ya por la noche, para ir a casa de mis padres, estar todos allí la familia, ver a mi hermano mayor, que hace mucho no lo veíamos y tal. Está todo. Evidentemente es de las pocas veces que estamos los 6. Es decir, los 4 hermanos y mi padre y mi madre. Que estamos los 6 juntos, la verdad. Es de las pocas veces. Gente, llevamos ya 829.000 chapas desde que hemos empezado. Y nos quedan apenas 390 alpha packs. Hemos abierto ya unos 1.300 alpha packs. Casi nada, ¿eh? En 2 horas 45 minutos. ¡Barbaridad! Dice, me da miedo el marketplace si ni siquiera han balanceado la economía del propio juego con la fama que te dan con las skins repetidas de alpha packs. Pero aquí es diferente, ¿sabes por qué aquí es diferente? Porque aquí el precio de las cosas no las pone Ubisoft ni las pone Rainbow Six Siege. Aquí el precio de las de los objetos, de las armas, de las skins y tal, las pones tú. ¿Sabes? Aquí R6 como tal, el único que influye es en quitarte un 10% de cada transacción, ¿sabes? En créditos. Si tú quieres vender, por ejemplo, este arma a 200 millones de créditos R6, lo puedes hacer ahora. Eso no implica que te lo vayan a comprar, ¿sabes por qué? Porque si tú quieres comprar esta skin y hay una a 50 créditos R6 y otra a 200 millones de créditos R6,
te va a aparecer primero para comprar la de 50 créditos R6. Vale, te va a aparecer primero la de la más barata. Pero si querés, puedo hacer un vídeo sobre ello. Ya que hay un... hay... literalmente, está casi toda la información filtrada de lo que va a ser la tienda. Y puedo hacer un vídeo literalmente mostrándoos todo. De preguntas de las FAQ, es decir, preguntas más frecuentes. Cómo va a funcionar, hay imágenes incluso del mercado, cómo podría ser y tal. Sí, dice, bien liberar el mercado, sin regulaciones ni nada. No, no, claro, que por eso, lo único que va a tener, lo único malo para nosotros los compradores, vendedores, que somos los jugadores, va a ser que cada transacción te van a quitar un 10%, que ese 10% irá para Reino Shishicho. Pero bueno. Y sí, Ryoko, lo he visto este mediodía. Ha habido un terremoto en Japón de 7,5 en la escala de Richter, o como se llame. Muy bárbaro, ¿eh? Me pasé de Play 4 a Play 5, pero todo lo que tenía en la cuenta de Play no me ha aparecido en Play 5. ¿Qué hago? Hablar con el soporte de Ubisoft, que son los que te pueden ayudar en eso. Yo bien poco puedo hacer, tío, lo siento. Qué bonita, está bonita esta skin. Esta es de Bad Bad Cell. Grande. ¿Cómo demonios? Ibifood, vale, que aquí me parece diferente. Gracias Ibifood por ese pedazo de suscripciones. Gente, podéis suscribiros gratuitamente a Twitch si tenéis Twitch Prime, ¿vale? Si no, bueno, pues podéis suscribiros. Dependiendo de la economía de vuestro país, pues sale más barato o más caro, ¿vale? Voy a intentar, gente, no lo prometo. No voy a decir, voy a intentar hacer todos los días directos. O al menos 5 directos al mes. O 3 directos, 3 directos al mes, digo así. 5 directos a la semana, o 3 directos a la semana. Cositas así, ¿vale? Al igual que en YouTube, quiero poner una rutina de vídeos en YouTube. De que cada día de la semana en YouTube sea un contenido de R6. Es decir, a lo mejor, me estoy rascando y voy a pegar a mí, ¿vale? No consumo nada, ¿vale? Los lunes, guías. Los martes, relacionando. Los miércoles, tal. Los jueves, tal cosa. Los viernes, tal. Y así, ¿vale? Ese tipo de cosas. Esto está guay, tío, gato bot. Está chulo. Es que me estoy rascando porque tengo que afeitar mi picote y no vea. Dice, igual es como Steam, así que en eso no pasa nada. Ah, es que no lo sabía, fíjate. De que con la plata. Dice que con esa plata arreglen los servidores. Tú y yo sabemos que eso no van a hacer. Claro, es que me gustaría, tío. Me gustaría. Lo malo, que... bueno, no habría nada malo realmente. Porque si yo pongo 7 días a la semana que haya un contenido fijo todos los días. Si un día por lo que sea hay, imagínate, trailer nuevo de no sé qué. Bueno, pues igual puedo cancelar ese contenido del día o puedo meter más contenido ese día, ¿sabes? Ubisoft rescate los dineros de los sacos. 10% para que no se termine buguear. Dice, hace rato no veía una temporada tan floja. Como esta, ¿verdad? Ya. Se ha notado en todo el mundo, pero en todo el mundo se ha notado el bajón de todo. Es normal. Yo solo pido, gente, mira, la única cosa que yo pido actualmente en Rainbow Six Siege, para mí, o sea, que me molaría muchísimo que lo pusieran, es que pusieran un modo de 2 vs 2, tío. Te lo prometo, o sea, sería muy feliz. ¿El por qué? Porque al final, año tras año, tío, la esencia de Rainbow Six Siege para mí se ha ido perdiendo. O sea, ese 5 vs 5 ya es como siempre igual, siempre lo mismo. Siempre son los mismos ataques, mismas defensas, mismos refuerzos, mismos personajes para tal, mismo tal. Como la misma esencia cansa. Quiero un 2 vs 2, quiero algo. Quiero R6, pero un formato más reducido, ¿sabes? Lo llevo pidiendo muchos años, tío. Y es algo que vi tanto en Counter con el tema del modo compañero, creo que se llama, como en Call of Duty, como tal, y es un modo que me gusta mucho. ¿A qué te refieres con eso? Y dice, 2 vs 2 está bien. Ah, vale. Vale. 2 vs 2 está bien, pero te mete en un mapa gigante. Ya, es que lo que tienen que hacer es como. ¿Cómo hace? Como se hace realmente, ¿no? O sea, si quieres meter un 2 vs 2. Mete el mismo mapa que tú quieras, pero de las dos bombas quitas una y bloqueas las entradas para la otra. ¿Para qué? Para que solo sean hacia una bomba. Ya está, no hay más. Tipo Counter, exacto, sí. Tienes dos bombas, solamente es un 2 vs 2. Pues tapo una bomba y la otra la queda abierta, listo. Solo se puede atacar una. Ya está. La Scorpion Evo. ¡Feliz año, Sico! ¡Feliz año, tío! Otra vez esta, qué barbaridad. Vamos a llegar a los... bueno, sí, puede que lleguemos al millón de chapas, llevamos 841.000. Puede que lleguemos perfectamente. Yo sería muy feliz con el 2x2, Es que sería otro aire, tío, otro aire fresco. Sería lo mismo, porque al final dejaría de ser algo táctico. No dejaría de ser la esencia de R6, pero sería un 2x2, tío. Reducido, menos tiempo de ronda, sería...
Está guay. Total, si os dais cuenta, muchísima gente está haciendo o hace o participa en eventos de 2x2. ¿Por qué? Porque es algo muy divertido. Yo fui una de las primeras personas que hizo torneos de 2x2 en su momento, participé también en ellos años más tarde y son divertidos. Es otro rollo, por así decirlo, es otro juego, ¿sabes? Feliz año a todo el mundo, gente, feliz año a todo el mundo. Espero que lo paséis ayer muy bien, ¿vale? Yo estuve anoche nada más que a beber vino un poquitico. Estuve bebiendo, empecé con desde el vinito más dulce. Oh, qué guapa esta, ¿no? Instinto salvaje, ¿esta de qué es? Está chula, es básica, pero me gusta. Survivor. Qué chula. Empecé con un vinito así rosado, un poquito así más dulce. Luego empezamos uno tinto algo más fuerte. Y luego el último digo, ah, perfecto. Yo soy cobre 4, pero me empareja con puros tóxicos. ¿Y qué te crees que son los cobre 4? Yo estuve súper chill con algunos familiares. Yo me lo pasé muy bien con la familia, tío. Es que te digo, hacía, claro, desde el año pasado por lo menos. Y tampoco, el año pasado mi hermano creo que no pudo venir. Pues creo que uno o dos años, vamos a poner dos años. Desde que no estábamos los seis juntos, ¿sabes? En este caso también estaba Ángela y me hacía mucha ilusión que estuviera ella también. La verdad. Una cosa muy, muy emotiva, muy importante que me dijo mi madre es... Después de comernos las uvas, tal y cual, lo típico de darnos los besos, me dijo... Espero que no falten silla, dice... Porque dije algo así como, hay que pensar en un deseo, no sé qué. Y dijo, que no falten sillas en las siguientes veces. Digo, tiene razón, la verdad. Tiene razón. Otro más por aquí. Que no falte sillas se refiere a que no falte nadie, ¿sabes? Que siempre estemos todos. Pero bueno. Claro, mi madre ya está mayor, está con problemas del corazón. Ella ya, claro, ella cada vez, pues, es muy pesimista en ese aspecto. Dice que se va a morir dentro de poco. Es de cosas, pero bueno, no pasa nada. ¿Cuántos Black Eyes van? Vamos a contarlo, van bastantes. 3, 6, 10, 13, 6, 20, 25, 29, 33. 40 Black Eyes se van de momento. 40 Black Eyes. Casi nada, ¿no? 40, es decir, como 36, casi 40. A ver, te digo una cosa. 40 que haya apuntado, ¿eh? Que me ha pasado más de una vez de abrir los Alpha Pack y no saber qué me está tocando. Y de repente me dice alguien, ¡Caramelo! Te ha saltado un diamante en el minuto 3. Digo, es verdad, hombre. Y es cierto, o sea, me ha saltado un diamante, ¿no? Pero sí un Black Eyes. Y he apuntado. Pero aquí tengo apuntado 40. ¿Qué puede ser que hayan sido más? Posiblemente. Dice, Caramelo, ¿de dónde has sacado tantos? ¿O de dónde tienes tantos packs, Caramelos? Fui a las oficinas, o sea, las oficinas de Ubisoft España. No había nadie porque los habían cerrado. Así que fui a las de Ubisoft Central. Y me dije, oye, quiero Alpha Packs. Me dice, oh, Sir Caramelo, welcome, welcome. Follow me, mijito. Digo, perfecto, fui con ellos. Me llevaron a una habitación muy chula, la verdad. Tenía un cuadro mío así, haciendo así, como, ¿qué pasa, crack? Digo, qué bonita la foto. Y dice, yeah, I love you. Digo, gracias, tío. Y nada, y le dije, voy a proponer una cosa. Digo, mira, yo estoy durante 3 horas y media en directo abriendo Alpha Packs si me dais 1700 Alpha Packs. Y dice, of course, Melo, yeah, Candyman, it's okay. Y me lo dieron y aquí estoy. Es cierto. Es cierto, o sea, mucha gente pensará que es broma lo que estoy diciendo, pero es así. O sea, yo ahora mismo puedo decir que nada, soy un suscriptor que me ha dejado y tal, pero ¿quién se va a creer eso? Nadie. O sea, eso no tiene sentido ninguno. ¿Y es solo el comienzo o ya es lo último de directo? Pues, a ver, comparado con que llevamos ya 3 horas abriendo Alpha Packs, esto ya es lo último, claro. Estamos ya acabando. Llevo ya, literalmente llevo 3 horas y media en directo, pero llevo abriendo Alpha Packs durante 2 horas 53 minutos. Y van ya, creo que 41 o 42 Alpha Packs. Digo, 41 o 42 Black Eyes. ¿Cómo le haces para cambiar de cuenta? Pues muy fácil. Voy a la oficina de Ubisoft. No, pues no sé, le diría salir, cerrar sesión y me meto otra cuenta. No sé. Ay, qué pavo soy. 31 años tengo, amigos, 31 años, no maduro, maduro. Mira, gente, una cosa que nos gusta hacer mucho, Ángela, y a mí me encanta ir a comprar, ¿vale? Pero ir a comprar al Mercadona o a donde sea de comprar la comida, ¿vale?
Me mola mucho porque vamos los dos juntos siempre. Yo llevo el carro, lo lleva ella. Y nos podemos hacer gilipolleces, nos podemos hacer sus normalidades, ¿vale? Y una vez estábamos haciendo las típicas sus normalidades, cogí yo una barra de fuet. Vamos a apuntar otro por aquí. Una barra de fuet, ¿vale? Una barra de chorizo, de salchichón, como queráis llamarlo, ¿vale? De embutido. Cogí yo una, le dije, ¡en guardia! Y cogí la otra y me lo hice igual, ¿vale? Hizo así y chocó. Y de repente hice así, me quedé parado, miré para atrás. Segundo, me salta COVID. Ahí está. Hice así, me quedé parado, miré para atrás. Estamos en la sección de la señora que parte los jamones, el chico que parte los jamones. Y le dije, ¡madura! Digo, ¿qué friki eres, eh? Digo, madura, me quedé así quedo diciendo, ¡madura! Había empezado yo, pero... Y además lo dije en voz alta para que la gente la mirara, ¿sabes? Porque estaba ahí jugando a las espaditas. Con el fuet. Le dije, ¡madura! Y se quedó todo rayado. Nada, obviamente esos fuet luego nos los llevamos, ¿eh? Pero cada dos por tres estamos haciendo esas gilipolleces. Y cogimos esos fuet porque era los que nos íbamos a llevar. Y estamos siempre haciendo su normalidad y me gusta mucho hacer el imbécil. La verdad. Ahí estamos así, dije, ¡en guardia! Cogí ella otro y dice, ¡en guardia! Miré para atrás, vi que nos estaba mirando. Bueno, no nos estaba mirando. Y le dije así en voz alta, ¡madura! Y así, nos estaba mirando la mujer y digo, ahora. Digo, es que no vea, ¿eh? Se irá como la bronca ajena diciendo, ¿eh? ¿Vas a partir rosca de reyes? Pues posiblemente sí, puede que compre una para casa de mis padres, la verdad. Tengo que ver alguna sin gluten, a ver si hay sin gluten. Puede ser que sí, la verdad. Por Ángelas, que ya es celíaca. Les veo futuros, yo también, ¿eh? Yo te digo, yo personalmente. De esto que estás con estás en una pareja, estás en una relación y dices, es que le veo futuro a todo esto. O sea, me veo viviendo con ella, obviamente ya vivimos juntos. Me veo teniendo niños con ella, me veo, ¿sabes? Casándonos y tal. Es pronto para eso, sí, pero de esto que le ve futuro. ¡Madura! Y además, siempre que pasamos por esa sección, pues ya lo sabemos, ¿sabes? Como la sección de ¡en guardia! ¡Qué guapa esta, bonita! ¡En guardia! ¡Caballero! ¿Te ha tocado alguna vez el muñequito Melo? Todos los años. Dice, hablando del roscón, ¿te ha tocado alguna vez el muñequito? Todos los años me toca... Creo que es el ABA, que es lo que te hace... Se supone que es lo que tiene que pagar. Todos los años me toca. No sé cómo hago, que todos los años me toca. Ten tres hijos y así ya tienes un equipo para R6, literal, ¿eh? El equipo Melo. Ninja Melo. Team Ninja. Dice, qué pena. A ver, esto es otra cosa, ¿no? Dice, estuve a un punto para subir a un diamante 1. Ah, en el LOL. Ah, bueno, vale, pero en el LOL, te digo, el LOL es más complicado de subir que aquí. Pues te digo, entonces eres bueno, tío. Eres bueno en el League of Legends, vaya. Maduro. Dice, dos y que me dos estén a mí. ¿Te gustaría que todos estáramos, Raiden? Nah, sería imposible. Es que, ¿qué vas a hacer cuando te sacas del sótano? No vas a poder saber, no sabes vivir fuera del sótano. No vas a saber cómo es el mundo real, el andar por la calle tranquilamente. Es imposible, amigo. Por cierto, creo que no vamos a llegar al millón de chapas, ¿eh? Tenemos actualmente, bueno, nos quedan, espérate, otros placas más por aquí. Ah, bueno, este es bonito, incógnito, me gusta. Le quedan 280 packs, bueno, 280 paquetes y va por 872.000 chapas. O sea, le faltan 128.000 chapas para el millón. Joder, qué bien. O sea, empezar con cero y terminar con casi 900.000 de fama. Me parece una barbaridad. Qué guay, esta, ¿no? Uy, esta me parece muy guapa, tú. No sé qué es. Ah, bueno, claro, es que yo tengo la de Valkyria. Pero claro, la de Valkyria es la de los... Valkirias es de los vikingos, ¿verdad? ¿Las valkirias? Sí, son las guerreras, sí. Es que tengo la skin esa de Valkiria para ella. Para Valkiria, valga la redundancia. Estaba pensando, digo, Valkiria es romano, es griego, es tal. Digo, no, digo, God of War, vale, God of War. Digo, italiano, no, God of War. Como ha tenido tanto de mitología, digo, vale, en el último, Ragnarok, vale, venga. Bueno, otro más. Y con este van ya creo que 40 y... Es que he perdido ya la cuenta. Voy a apuntarla aquí ahora. 3, 4, 5, 6,
7, 8. Claro, y cuando he dicho italiano me refería a romano, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me he perdido. 6, 7, 13, 18, 26, 30, 4, 4, 4. Me he perdido, tío. Joder, estaba terminando y me he puesto a pensar otra cosa. Tengo que empezar de nuevo. Cállalo que no escucho. Cállalo que no veo. 6, 7. 13, 18, 6, 30, 34, 38. Llevamos 43, tienes razón. Ahora sí. Tienes razón, gente. Es que no me sabéis escuchar, la verdad. 43. ¿Sabéis qué pasa? Que mira cómo estoy poniendo. No sé si lo vais a ver. Literalmente son palos. Y cada palo pues es de una manera totalmente distinta. Entonces, claro. Igual en la primera línea hay como 6, 7, en la segunda 5, luego 3, 4, 4 y así. Vale, y luego ya apunta abajo el todo, aunque está invertido, 43, vale. Así pues, ¡ay, qué chulo este, ¿no? ¡Policía, registrame! Oye, pues nada. ¿Pero cómo instalo Discord? Pues, flixazo, te vas al Google, descargas Discord y ya está. Para más mil consejos, tira de esta. No, dale like y suscríbete. Así, hasta tengo el 43. Cada palo después del 43, pues uno más. Vale, habéis dicho que llegamos a 940.000. Yo personalmente no lo sé. Por cierto, gente, venga esos likes arriba que yo los vea. Tenemos que llegar por lo menos a 200 likes en YouTube. Vamos a que yo los vea. Otra vez este. Todo repetido, ¿eh? Qué bárbaro. Ay. Vale, 940.000. Son 60.000 chapas las que tenemos que conseguir para llegar a ese objetivo, según vosotros. 60.000 chapas son muchos alfa packs repetidos, ¿eh? ¿Cuánto es lo mínimo que te pueden dar? Justo este no está repetido, venga, va. A ver si tengo uno repetido. Este es repetido 100%, ¿no? Tampoco. Ahora no va a atacar ninguno repetido, para yo verlo. Tampoco. Ahora no toca repetido, estoy esperando. Vale, tenemos que calcular cuántos repetidos son 60.000. Tenemos que dividir 60.000 entre... uno de estos, que es el más barato. Ojete. Otra vez, este no me sirve. Vale, mejor. Tiene que ser uno de los básicos, o este mismo. O el azul o el verde. Repetido, así podemos saber el precio. Seis, vale, 600 es el mínimo. Ay, perdón. Hola, ¿qué tal? Le he dado lo que no era. ¿Qué quería saber? Quería poner la calculadora. Calculadora. Vale, son. Hemos hecho 60. 460. Bueno, solo hay que quitar ceros. Tampoco es que sea muy complicado. Son 100 alpha packs. Sí, se puede llegar perfectamente. Sí, se llega. Se llega muy fácil. Vale, no ha cambiado nada, ¿no? Sigamos como antes. Está perfecto, vale. Se llega bien. Si nos tocan 100 alpha packs repetidos, llegamos a eso. Y teniendo en cuenta que 600 creo que es el mínimo que te puede tocar, pues vas a llegar fácil a eso. Ahora, a lo demás. Bueno, 100 repetidos en 200 paquetes. Sí, sí, llegamos, llegamos. 500 como mínimo. Bueno, he puesto así, he puesto. ¿Cuál es lo mínimo? No sé cuál es lo mínimo. Lo mismo no. A ver. Vale, es que no sé. ¿Qué es peor, el verde o el azul? Que son los dos igual de malo, ¿eh? Este está bonito para Nock. Vale, vale, vale. Sí, pero es que. No sé cuál es lo mínimo. Verde es peor. Ah, pues entonces 600. 600 es el mínimo. Vale, pues nos tienen que tocar como mucho en 100 repetidos. Nos llegamos allí. Guarde, qué grande el comisario gordo. ¿Cuántas skins guapas van? ¡Urula! Personalmente, skins guapas, pocas, muy pocas. En plan, con los dedos de una mano, te las cuento. ¿El por qué? Es que, a ver, las que yo considero guapas son las que he visto poco. Las que he visto durante mucho tiempo. Por ejemplo, esta no me parece guapa, me parece más cutre que nada. Muy hortera, de hecho. A lo mejor así la de Alibi, que está... que parece como un calamar, que está en los Bravo Packs. Esa me parece guay, pero vamos. Pero es que son tan repetidas de siempre.
Fíjate, ¿verdad? Se parece un huevo al comisario. Que sí, que sí. Es que cuando me he puesto a ver hace unos días Batman de nuevo, digo, es que es igualito que Guardian, tío, el comisario Gordon. No lo habrán sacado aquí, no se habrán inspirado aquí. Otro más. Vale, 44. 44, 44 placáis de momento. El contenido de R6 no es guapo, para empezar por ahí. Es lo primero que me dijo Ángela, No le gustaba absolutamente nada, o sea, ninguna skin de las que había, ninguna. Y mira que ha llegado un año, me ha dicho después de 9 años de juego que hay muchísimas skins. Dice, no me gusta ni una sola skin que hay. Dice, me parecen todas igual de feas. Hola Viking, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien o qué? Feliz año, por cierto. Y tiene toda la razón del mundo, o sea, este tipo de skin, ¿a quién le va a gustar? O sea, al final son skins muy básicas, muy sin más. Tienes que acostumbrar y te tienes que... Esta, es prácticamente exactamente muy parecida a la que tiene de serie, sin más. Al final te vas a poner una skin, o vas a decir que esta skin está mejor que tal, o está guapo porque es de los mejorcitos que hay con respecto a todo lo demás. Pero no porque sea muy buena, muy guapa, ¿sabes? Tierra seca, este no lo tengo yo. Las únicas buenas son las de Prime Gaming de Iván y Ela. El bundle de cabeza y cuerpo, sí. De lo mejorcito. De hecho, para mi gusto, el mejor élite. Pero claro, no es el élite realmente. El mejor. La mejor combinación de élites o de skins directamente es la divana. Una en la que tiene su. O sea, el cuerpo es su élite, ¿vale? Que es la de la arquera. Y la cabeza es la de un Battle Pass que ya no se puede conseguir. O de una recompensa de Prime Gaming. Que es así del cuerno roto. Ese me parece brutal. Esa combinación me parece brutal. Los Muppets son mejor. Los Muppets son el demonio. Mira, gente, llevamos 4 horitas aquí. 3 horas ya, amigo. Quiero una chocolatina. Quiero chocolate. Quiero dulce. Quiero un turrón. Alguien me trae un poco de turrón. Y la Ela de Six Tail. ¿Era Ela? Bueno, claro, es que Six Tail también hizo. No hizo la de Caveira. No recuerdo la de Ela, No la recuerdo, tío. No recuerdo cuál era. Dice, la mayoría de skins son colores diferentes. Totalmente cierto. O cosas así para... Para mí los élites y algún bundle por ahí son facheros, lo demás puro relleno. Sí, no, es literalmente lo mismo de otro color. Ya está. Y luego cuando tienen que hacer eso mismo en otra skin no lo hacen. Es decir, están acostumbrados a hacer de una skin para todos y diferentes colores. Y para una que tienen que hacer... De esa, diferentes colores no lo hacen, que es el Black Ice. Si el Black Ice lo ponen en todos los colores que haya, o diferentes colores y tal, lo peta. Ya meten una novedad, ¿sabes? Pero no, un solo color, Black Ice y ya. No, lo pueden poner rojo, pueden poner verde, lo pueden poner Tutti Frutti, plan de multicolores, pueden poner de lo que les dé la gana, tío. El ente de Diana Scott. ¿Te refieres al de Nier Automata, la de la faldita negra? No sé por qué me parece muy, muy pajas, tío. A ver, realmente lo es muy, muy pajas, ¿no? Pero bueno. Gusto, no me parece muy tal, ¿eh? Dice, lo es, cargalo, ¿no? Que no me parece... Sin más, está guay, pero sin más. Y me gusta por la cabeza que le tengo puesta una así muy guapa. Suelo primario. 900.000 y faltan 200, se llega de sobra. Tenemos que conseguir ahora en... Sí, en 50, 40... En 50 alfa packs se consigue en principio llegar a 940. ¿Llegaremos al millón? Sí, no lo sé. Voy a calcular... no puedo calcularlo. Voy a calcularlo en un momento, espérate. Calculadora. Son... Bueno, ya no. Son 95.000 dividido entre 600. Necesitamos... Uf, este ya algo más repetido. O sea, para que lo podamos conseguir tiene que tocar en 158 paquetes que sean repetidos. Eso con, tocándote los repetidos, los mínimos. Este está guay, esto lo tengo yo, me parece. Y de la cabeza igual. Dice, el Black Ice está muy... Pero, pues sí, el hilo negro está muy visto. Mejor que pongan la lava blanca. Que hagan skin diferentes, tío, o sea. Y nada de... Una skin para un arma. No, tío, esa skin para todo, que sea universal, ¿sabes? Como el Black Ice, vaya. Para que así cuando te pueda tocar algo, que te pueda tocar para este arma, o que sea como lo que era el Black Ice antiguamente. Que antes estabas deseando que te tocara el Black Ice. Pero digo, oh, qué chulo, a ver si me toca el Black Ice en este arma. Y eras como, ¿De cuántas horas llevas en R6? Pues llevaré unas... Más de 5.000 horas.
Las del Invi eran guapas. Las del Invitational, a ver, si eran las que quiero recordar, eran muy feas, ¿no? Todas blancas, mismo tal. Igual te refieres a las de Pro Liga, que eran las diferentes, las antiguas, que eran con ese aspecto negro, blanco, dorado y fibra de carbono en negra. Si es esa, esas son las de Pro Liga, antiguas. Ya no existe. Bueno, ya no existe, que ya no las dan. Ahora las que meten son las de Six Invitational, que son todas blancas. Sí, Nico, es muy bueno. Leon es bastante bueno. Buen arma, buena utilidad, buenas habilidades. Está muy bien. ¡Ojo! Este está bien. Mugriento. Mira, como yo. ¡Qué fuerte! Plasma rosa. Pero al final es que esas son ya muy antiguas. ¿Sabe? Igual que el amarillo canario. Azul nebulosa. Azul nebulosa, por ejemplo, es una skin que actualmente no puedo tocar. Y es súper exclusiva. ¿Sabéis? El azul nebulosa, esa skin, poco se habla, pero esa skin también la va a querer bastante la gente, porque es un azul súper bonito, súper, súper, súper llamativo ese azul, ¿sabes? Me lo ha vuelto el bug del audio, tío. ¿Qué bug del audio? Porque hemos tenido como 200.000. ¿A cuál te refieres ahora? Me llevamos ya 45 Black Eyes. Me parece muy bonita, dice, mejor skins, dice, para mí la de hemorragia de Leon y Finca. Muy guapas también, muy chulas. Millón de chapas. Yo creo que no llegamos, ¿eh? Yo no sé. Sí, a ver, sí que han tocado repes, pero bueno, estoy mezclando o estoy sumando todos los Black Eyes, ¿sabes? Porque aunque sí, han tocado muchos Black Eyes repetidos, han tocado igualmente Black Eyes, ¿eh? Quiero saber. A mí me ha pasado de escuchar una ligera disparándose toda la partida. Sí, pero eso creo que no se ha solucionado en la vida. Y David dice, ¿sabes si pasa algo con los servidores de R6? Tiene que haber problemas, porque hay mucha gente. Esto se repite también. Hay mucha gente a la que... Mira, esta funciona como 10. Pues mira, sí que podemos llegar, sí podemos llegar. O sea, ese repetido son como 10 repetidos normales. Que eso, hay mucha gente que me viene preguntando qué ha pasado con servidores que le van mal en matchmaking, que no se le cae, qué tal. Empecé, no me digas eso. Bueno, entre que solo sean los servidores y si pueda seguir abriendo Alpha Pack. En serio, Brula, eso es muy fuerte. Dice, una vez en partida me sonó como un burofax petando los oídos. Ah, mira, en consola también, entonces. Dice David, es que no encuentro partida en consola. Pues entonces es en todas las plataformas. Creo que podéis verlo, aunque no recuerdo dónde era, el estado de los servidores. Aunque tampoco es de muy fiar eso. Y el Rebuka Monty a Bleach, cuando sale, ¿se sabe algo más de eso aparte del cambio que le harán? Oh, Dios mío. Eso se supone, bueno, eso lo retrasaron. Eso se supone que viene para el año 9, según dijeron, ¿vale? Un poco decepcionante, personalmente. Un poco bastante, pero bueno. Al final, de mucho contenido que vamos a tener, hemos quedado en... Meh. Se podría haber tenido más, ¿sabes? Es que ese es el problema, Orula. Dice, en la web oficial pone que están online. Es que por eso decía que tampoco te puedes fiar mucho de eso. Porque creo que lo dijo, no sé qué lo dijo. Dice, yo creo que esta página web como tal, para indicar si están los servidores online, creo que no es un programa que ve el estado actual, sino que es una persona manualmente la que pone que están bien o están mal. Nada, pues llegamos, yo creo que llegamos al millón, ¿eh? Pues yo creo que es una persona manualmente que pone. ¿La gente se queja mucho de los servidores? Venga, va, voy a poner que están mal. ¿Nadie se queja? Venga, eso significa que ya están bien. Literal, ¿eh? Dice, y en el Down Detector tienen un 90% de incidencias. Un 90%. Qué barbaridad. Por favor, mira, yo ahora me pongo ya serio. Espero y rezo, ¿vale? O sea, rezo, ojalá, ¿vale? O sea, esto como si fuera un deseo de año nuevo. Quiero que este año sea como lo fue en 2019-2020 de R6, tío. Era como la época dorada de R6, tío. Que mucha gente, bueno, que el juego merezca la pena ser jugado y rejugado y vuelta a jugar otra vez. Que la gente regrese y juegue mucho. Quiero que vuelva a ser muy popular, tío, el juego, te digo. O creo que vuelva a ser popular el juego, la verdad, te digo totalmente en serio. Que llevo muchos años esperando a algo que veo que no viene, tío. Y sí, gente, hemos sobrepasado ya los 945.000. Nos faltan 55.000 para el millón de chapas. O sea, comete un animal raro y contagia a todo el mundo porque otra opción no hay. Ya, pero no es así, o sea, no...
no tiene por qué ser por el tema del COVID y tal, ¿sabes? En plan, que el juego también era diferente, había mucho más contenido, había mucho mejor cuidado en el juego, tío. Tenés en cuenta que actualmente ya es que han quitado hasta las recompensas del Prime, tío. Para que vosotros veáis cómo es esto. Que no daban nada, si daban una recompensa al año como tal, porque lo demás eran... Bueno, una no, perdón. Daban tres recompensas al año, porque los demás eran multiplicadores. Y lo han quitado, tío. Sí, que encima eso, encima la gran mayoría de las skins eran bastante malillas y había alguna interesante y tal, pero en su gran mayoría sin más. Yo en 2019 buscando spot y spawn kills, y ahora ya, pues no tienes esa misma afición, ese mismo querer, ¿sabes? Dice la Battle Prime, ¿no? Que me pareció tremenda. Lo sé, a mí también, y se notó mucho. Lo he comentado antes, al final yo muchas veces gente, al tener este puesto, que soy creador de contenido, soy un creador bastante visto como tal, me refiero comparado con otros creadores hispanohablantes, ¿vale? Sé cuando una temporada gusta y cuando una temporada no gusta. ¿Cómo se ve eso? A nivel de... Si una persona no le gusta esta temporada, no juega al juego. Si no juega al juego, no quiere buscar mejorar, no quiere buscar aprender, no quiere buscar información nueva. Si no quiere hacer nada de esto, no mira vídeos. Si no mira vídeos, yo veo obviamente que las visitas han bajado. Si veo que las visitas han bajado, veo que a la gente no le está gustando esta temporada. Así de sencillo. Otro va por aquí. Doble. Así de sencillo. Que veo que cuando subo un tráiler de la primera imagen, o bueno, sí, el primer teaser o el primer tráiler del nuevo operador o la nueva temporada, veo que ese vídeo no tiene visitas, estoy viendo, o estoy intuyendo, que a la gente no le está gustando demasiado esta temporada, o que no está demasiado ilusionado o hypeada por esta temporada. Por ejemplo, recuerdo temporada de No Más, también te digo que época dorada mía de R6 y tal. Temporada... 1, 2, año 3, temporada Queen Bastion, temporada 4 del año 3. Subo el tráiler, es que me salió hace poco y me quedé, literalmente, me quedé con el culo y dije, wow. Actualmente, ¿vale? En un vídeo así normal y tal. Bueno, un vídeo normal, vamos a poner incluso hacer un tráiler. El tráiler de una temporada, actualmente lo pongo y lo mismo me hace en una hora 1000 visitas, 1200 visitas en una hora, ¿vale? A lo mucho, vamos a ponerlo así, ¿vale? Y ya digo, visto, digo, uy, qué bien, qué guay, vamos bien. Esta está mal, no está mal. En esta que os he dicho, año 3, temporada 4, es decir, Queen Bastion, vi el tráiler, en los primeros 4 minutos de vídeo ya tenía 600 visitas. 600 visitas. O sea, tenía la mitad que un vídeo en 55 minutos o menos. Y así, lo que ahora hago en una hora, 1200 visitas, antes eran 10.000 visitas en una hora. De eso, y yo vi ahí que ahí la gente está ilusionada, está emocionada. Que luego la gente decía lo de siempre, lo que dice igualmente: ¡ay, qué temporada de mierda, que no sé qué! Y le sudaba la... y sigue jugando. Ahora, pasa todo eso, pero veo que la gente no tiene tanta ilusión porque se ve al final ese tipo de cosas. ¡Feliz año, Joyugo! ¡Feliz año, tío! ¡Feliz año! ¡Eh! 982.000 de fama ya. Nos faltan 18.000 y 94. Esto se hace de easy. Venga, luego abrimos los Bravo Packs y todo eso, gente. Que podemos. Gente, venga esos like en YouTube que yo los veía. Y por supuesto, venga esos me gusta en TikTok, que también los estoy viendo. Así que venga. Denle al lío. Dice, hay pocos casos como yo que no jugaba al juego, pero lo veía. Y estaba en todos directos de Melo. Pero ahora, por ejemplo, sí que lo... Ahora estás en todos directos igualmente. ¿Sabes? Yo tenía fe, así me gusta, muy bien. O debe ser. ¿Cuánta fama tenía al principio? Tenía 161, a seca. Ni 1000, ni... no, 161. Actualmente tiene 985.000. ¡Oh! Esto se hace. Y le han tocado 44. Le han tocado 46 Black Eyes en todo esto. Ah, eso sí, dice. Sí, pero me refiero a cuando recién nos conocíamos. Eso es cierto, jefe. Dice, a ver, 1700 paquetes dan para bastante. Ya. Pues imagínate, 1700 paquetes en mi cuenta. Que literalmente fueron, creo que fueron 200 paquetes, 300 paquetes. Y creo que hice como 200.000 de fama. En 200, 300 paquetes. 200.000 de fama.
a que ahora mismo con esta media... Perdón, me ha tocado uno más. Con esta media hubiera hecho igual, 1,5 millones de fama. Aquí sin embargo 1 millón. ¿Por qué? Porque tengo casi todo el juego. Hostia, pues ha recuperado 500 alpha packs, ¿no? No, que va, que va, que va. Ten en cuenta que cada paquete son 4,500. Que va, que va, son muy poquitos. Ahora mismo podría comprar otros 200 alpha packs más. Si mis cálculos no son correctos, o sea, son correctos. Claro, sí, son 900.000 los 100. ¡Uy! 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 Estamos a 434 puntos del millón. A ver, a ver, a ver. Llegamos al millón. Llegamos al millón de chapas por repetidos. No, voy a hacer esto en cada uno de ellos, ¿eh? Llegamos al millón de chapas por repetidos. Ahora sí que sí. ¡Esa es! Ahí lo tenemos. 1 millón de chapas en repetidos. ¡Bú! Y hemos empezado con cero, ¿eh? ¡Qué barbaridad! 1,200,000. ¡Bú! He montado aquí, gente, un segundito. 0,3,20. Hemos tardado 3 horas y 20 minutos en conseguir 1 millón de chapas. ¡Nah! Facilito, ¿eh? Es que él me ha dicho que me gaste todas estas famas en Alpha Pack. No lo voy a hacer porque me parece un gasto absurdo. Me molaría que hubiera puntos, ¿eh? Creo que se hace más visualmente más bonito si hay puntitos en el millón. Así es como... Está bien. También digo, me conformo, no pasa nada. Yo me conformaría. ¿Esto me das en mi cuenta? Agradecido, panita. La verdad. Pam, pam, pam. Con 1 millón da para todos los bundles. Realmente no, ¿eh? Da para muy pocos. Tú ahora mismo te pones a ver esto y dices... Wow, 1 millón de fama, te da para todo. ¿Cuánto te puede costar un bundle? 60.000. Literalmente te va a dar para 60, para 10, literalmente para unos 15 bundles te va a dar. 15 y 16. Sí, más o menos, ¿no? 17, 14. Sí, 15 y 16, sí, sí. Más o menos. Dice, para todos los bundles, te pones a ver y te compras nada menos. Si ya os comenté en su momento, gente, el caso de los... el caso de los Kratos R6. Promocionaba páginas de Kratos R6. Compraba muchísimas como tal. Bueno, me daban muchas y tal. En fin, que tenía como 170.000, 180.000 de Kratos. Quise comprarme toda la tienda que había en ese momento, que eso fue hace 5 o 6 años por lo menos. Y gastándome 80.000, 100.000 créditos, compré una cuarta, una quinta parte de la tienda. Muy valor. Y prefiero comprar los bundles que Alpha Pack. Yo también, de hecho lo recomiendo. Otro Black Kais más. ¿Cuánto? 55 ya, madre mía. No se veía la salida, ¿eh? Joder. Dice... ¡Ah! ¡Alejo! Feliz año, compañero, feliz año. Dice Melo, feliz año. ¿Qué champion recomendado para subir en bajo? O sea, ¿qué campeón o qué personaje o operador recomiendas para subir en rango bajo? Es que a veces se hace muy duro las partidas por no tener equipo para jugar. Pues mira, en defensa te pones un Lesio, ¿vale? Al final te sirve tanto para estar dentro como fuera. Tienes para abrir rotaciones y todo lo que te la gana, por tanto ya no tienes que depender de nadie. Y encima tienes trampas que te sirven para todo. ¡Oye! Oh, esta está muy guapa, ¿eh? De esta me tocó a mí en mi cuenta principal el... ¿Qué te voy a decir, tío? En mi cuenta principal me tocó el uniforme, pero me falta la cabeza y me parece muy guapa y no se puede comprar. Esta me parece muy guapa, la verdad. Lo he dicho, en defensa Lesion, porque es un personaje todoterreno. Y en ataque, en ataque me pillaría... Estoy pensando una Nomad. Una Nomad sube fácil a cualquier rango. Subes, sí, subes, sí. Ah, es que te podría decir mucho más en ataque, la verdad. Hay muchos personajes muy buenos. Pero también depende de tu manera de jugar. Es que te diría incluso un Sledge, que es un todoterreno, ¿sabes? Hola, F10, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. Dice, oye, Caramelo, ¿cuál es la skin que más recomiendas de las de 2 euros? Estas que son de esmeralda, rubí y tal. Pero feliz año. Feliz año, Draycon. Vale, ¿qué skin recomiendo las de 2 euros? Recuerdo que compré todas por 3 euros, 4 euros en su momento. Todas, ¿eh? ¿Cuál es la que más recomiendo? Es que al final... Yo me las pongo según el momento. Que quiero una skin roja, me pongo la de rubí, creo que era. Que quiero una skin, no sé si era la azul de la zafiro, me pongo esa. No sé.
No lo sé. Era la skins de gemas preciosas o algo así. 3.99 variantes todas. Sí, pero es que en la página costaba mucho menos. En la página esta eran de menos. Por cierto, 1.015.000 chapas, ¿eh? Qué bárbaro. ¡Qué barbaridad! Esmeralda de la verde. Pa, 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 pa. Otra vez, la toca ya como tres veces esta. Mamá. Qué barbaridad. Ay, amigos, estoy muerto ya. Llevo aquí nada más que... Bueno, a ver, nada más. Llevo ya 4 horas en directo, abriendo esto. Me duele la garganta, tú. Esta de píxeles está guay. Muy, muy básica. Pero a la vez le pega mucho más, ¿sabes? Esta toca como 2 o 3 veces antes ya. Ay, Dios mío. Esta la toca para la pistola un par de veces. El revólver. Fuce. Grozkoi. Grozkoi. Culo hecho un cuadrado ya. Pues no, porque si os dais cuenta, me voy cambiando la pierna. O sea, en vez de estar sentado normal y correcto, me pongo una pierna en el culo, me pongo la otra y así. Ya solo me quedan 25. Bueno, ya solo. Después de 1700 se hace cuanto menos interesante, ¿eh? D-Free, está guay, ¿no? Está esta temporada. Bueno, algo diferente, algo distinto. Más que nada porque no lo he visto nunca, porque es esta temporada. Está guay. Título del vídeo: nueva forma de farmear créditos en R6. No. Literalmente, si hiciese o si quisiera hacer un título super clickbait, super llamativo, así. Lo mismo lo hago. Así hice 1 millón de famas en 3 horas. ¡Pum! Y luego al lado, abriendo 1700 alpha packs. O en el título, 1700 alpha packs. Nah, es que soy... Así conseguí 1 millón de chapas en 3 horas. Y al lado del título, abriendo 1700 alpha packs. Bueno, de hecho no, de hecho... Otra vez, la toca ya 3 veces también esta, 3-4, ¿eh? Tenemos 700... Vamos a abrir casi 1900 alfapas, ¿eh? Bueno, o paquetes, me lo he dicho. Dice 1600, igual 1 millón. Ya, pero 1600, ¿qué? ¿Sabes? A la gente hoy en día, o sea, con este digamos, virus llamado TikTok, es como hay que diga algo para que la gente la traiga. Así conseguí 1 millón de chapas en 3 horas. Y wow, 1 millón de chapas en 3 horas. Wow, ¿cómo lo hizo? Voy a entrar. Papi, pau. ¿Cuántos hilos negros llevas? Llevo 48 actualmente, 48 black eyes. Segundo, porque estoy. Claro, estaba intentando escribir con la izquierda y soy, pues, un negado, la verdad. Con 1 millón le da para todos los agentes. Si empieza desde cero. No lo sé, podría calcularlo, pero tendría que verme el precio actual de todos. Yo creo que sí. Yo creo que... Ah, pues sí, yo creo que sí. Estaba pensando en el precio de los agentes, que son 50.000, pero no, son 25k. Y este señor, pero bueno, va a la guerra. Bacinete de guerra, qué guapo, ¿no? Son 25... 250... No lo sé, bueno, sí, porque actualmente, ¿cuántos cuestan 25.000? Los últimos 4 de atacantes y 4 de defensores, ¿no? Claro, yo creo que hay 200.000 puntos. ¿Sabéis? En 8 agentes de 75 ya tienes 200.000. Bueno, sobran 800. ¡Eh! ¡Uy! ¡Que ya hemos acabado! ¡Bum! ¡Que ya hemos acabado! ¡Gente! ¡Hemos acabado el opening! Bueno, no, hemos acabado la primera parte. Ahora viene la segunda y la tercera. Que se vienen 78 Bravo Packs y otros 79 de este. Vamos a ver, perdido este, va. A este aquí te toca plasma rosa. A ver, este, ¿cuál es? ¿Qué colección es esta? Es la misma, ¿no? He abierto el mismo. Ah, no, he abierto el mismo, vale, vale. Ah, esta es otra. Vale, vamos a abrir primero este, que este me da un poquito igual. Venga. Solo hay 4 que cuestan 25. Entonces, 8 de 75. 8 de 75 son 200.000 puntos. Yo creo que sí. Luego ya empiezan a costar que sí, 15.000, 10.000 y cositas así, ¿verdad? Yo creo que sí queda. Vale, estamos abriendo los Bravo Packs ahora. Vale, por cierto, creo que las skins que tocan. Diré que sí, ¿eh? Las skins que te pueden tocar en los Alpha Packs no te tocan aquí.
Pues sí, 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 sí tocan aquí yo. Sí, 100% yo creo. Aquí lo tocan repetido, eso es cierto. Y por eso quería que abrís los alpha pack, que era lo lógico. Abrís primero los alpha pack para que luego aquí no te toquen lo que ya te han tocado antes. Voy a hacer una cosita. ¿Cuánta colección tiene aquí? Pero tiene las dos chapas. Es que no ha jugado. ¿Qué demonios ha hecho? Vale, son 149 skins aquí. O, sí, 149 accesorios, vamos a decirlo. Y tiene 40-49, se me ha hecho ver. Esta está guay, es bonita. Está bien bonita, en verdad. Te compras todos más la skin de 100.000. La skin de 100.000, la de diamante, nunca me ha gustado. Es la única skin que no tengo y nunca me compraré. Vale, otro Black Eyes más. Es verdad, aquí te van a tocar un montón más. Vale, llevan 49 Black Eyes. Es mucho, 49 Black Eyes, tío. No, dice, va a llegar a los 1000, al 1.100.000. No, porque aquí no tocan repetidos, en ninguno. Entonces, al no tocar repetidos no pueden tocarte puntos. Al principio aquí se plantó. Tío, me pica el bigote, o sea, la nariz. Pero el bigote. Chaquetilla. Pica la nariz, lo siento, gente, es el bigote, tío. Mira, tengo ya, mira, a ver. Tengo ya contundente. Habría que afectarlo ya un poquito. Esta semana igual le pido cita al Daniel, al peluquero. Sí, pero de los 49 Black Eyes hay unos cuantos repetidos. Ya, pero no te pueden tocar repetidos, ¿sabes? Entonces al no tocarte repetidos te va a tocar otra cosa, ¿sabes? Es que lo he dicho, no pueden tocarte repetidos. Pam, pam, pam. Literalmente vamos a abrir casi. O sea, me he confundido. No eran 1700, eran 1900, tú. Qué barbaridad, ¿eh? 1900 paquetes. Porque son 1700 y algo de los Alpha Pack. Más 79 de unos Bravo Pack. Más otros 79 de los otros. ¿Qué es esto? Golem voltaico, vaya tela. ¡Pipu! Es decir, son 160 más. 1700, 1900. ¿Cómo te aburrís? Porque estoy con vosotros que me dejáis una compañía increíble. Yo, mira, gente, yo tengo que hacer esto en mi casa solo. Y estoy más aburrido que amo. Otro más. Yo esto lo hago solo en mi casa y me aburrió hace 2 horas y media. Te lo prometo, ¿eh? Pero al final estoy con vosotros. Se me ha pasado volando. Realmente llevo ya 4 horas en directo con vosotros y se me ha pasado volando. Pero esto no tiene ningún tipo de sentido porque esto es una skin de los chinos, si no recuerdo mal. Esta es de la skin que vino con Jing. Está puesto una española. ¿Qué demonios haces ahí? Viendo vídeos. Si no, no, yo hubiera puesto algo de fondo. Pero no hubiera sido lo mismo, tío. No hubiera sido lo mismo, obviamente. O sea, yo hablando durante 3 horas y media de algo. No. Si os he dado cuenta, en este caso, este Alpha Pack, este opening, mejor dicho, lo he tomado de otra manera. ¿Por qué lo he tomado de otra manera? Porque sé que no puedo meterme a hablar de... Más que nada, porque no me apetecía hablar de... Como otras veces, ¿vale? Que me apetece y tal. Hoy me apetecía hablar mucho de mi vida. Igualmente he contado bastantes cosas y tal. Me ha molado. Pero lo quería hacer diferente. Literalmente es un directo. Si no, no hubiera estado leyendo tanto el chat, tal. Y no, me apetecía leeros, la verdad. Me apetecía bastante leeros. Presiona fast y así tienes el título de 2000 packs. Nada, digo. O sea, podría hacerlo. Pero es que no quiero molestarlo. O sea, no quiero fastidiarle a él, ¿sabes? Con esos... Es que 100 son 450.000. Es que me parece una robada. Gastarse medio millón en 100 paquetes. Es que no te va a tocar nada, tío. La verdad. De momento llevamos 50 Black Eyes. Estamos aquí al señor Cucaracho. Dice, después de este opening ya no habrá más en mucho tiempo. No, la verdad que no. Eso no era un Black Eyes, ¿no, gente? Se me ha hecho ver algo, pero no estoy seguro. No, por, o sea, no abriré más porque es que no me apetece de momento más. Y de hecho yo se lo comenté a Ángela. Porque además, para que vosotros lo sepáis. Vale, bien. Segundo, ya va 51. Vale. Yo antes de hacer un vídeo, es decir, si no es un gameplay que lo grabo en el momento y eso, no puedo saber qué es lo que hay de a priori, a no ser otro más, perfecto. Vale, 58, 59, venga, 52, un segundito. A no ser que sea un gameplay y tal, que igualmente puedo decir, vale, hoy voy a grabar con maestro, puedo hacer tal, venga, este vídeo, vale. Pero si no, lo primero que hago es pensar un título, o sea, un título que sea llamativo. Después del título, pensar en la idea, digo, vale, un opening, vale, ¿qué puedo hacer con un opening? Venga, ¿cuántos alpha packs son? 1700, 1900, venga, va, abriendo 1700 en este caso para el directo. Y luego digo, venga, si conseguimos, como en este caso, 1.000.000 de chapas, vale, así conseguí 1.000.000 de chapas en 3 horas, bla, bla, bla. ¿Qué ocurre?
Yo ahora mismo prácticamente ya he hecho todo lo que se puede hacer como tal en un opening. Es decir, he abierto durante muchos años muchas cuentas de suscriptores. No tengo nada más que hacer con todo esto, ¿sabes? Hoy en día ya sería directamente esto. Abrir por abrir o abrir nuevas colecciones. Pero nuevas colecciones me refiero a de Alpha Pack. Actualmente no me interesa abrir los eSports ni de eventos. ¿Por qué? Porque no tengo título para ello. Es decir, ¿qué título pongo a hacer eso? No hay, ¿sabes? Otro más, van 53. Dice, entonces fueron 48 Black Eyes en 1600 alfas. Y dice, entonces fueron un Black Eyes cada 34. Uno cada 34. Muy vago, ¿no? A ver, no es mala la media, ¿eh? Mira ahora. Claro, es que estas son literalmente de Black Eyes. Estas colecciones. Ya van 54, ¿eh? O sea, en un momento de 5 han tocado 3-4 Black Eyes, tú. Sí, no, han sido de momento 54 Black Eyes. Y todavía hay para por lo menos otros 4 o 5. Y lo bueno es que estos obviamente no son repetidos. Este le tocó a Ángela. No, a Ángela le tocó la skin completa de Rook. De. Así como está este. De periódico. Cartón, perdón, de cartón. Sí, Rojito, llevo 3 horas y media abriendo Alpha Packs y 4 horas y 10 en total. Es decir, entre que he estado aquí hablando con vosotros de intro y tal. Llevo otro más. No es coña, ¿eh? Se me ha acabado el sitio aquí abajo. He empezado ahí arriba con los puntitos. Cada palo es uno alfa pack que tal. Aquí ya empecé a poner los números. Y aquí ya me quedo sin... me quedo ya sin esto, tú. Aquí se viene algo guapo. ¡Oh, lo que quería! ¡Qué mentira! ¡Qué mal miento! Claro. ¡Qué guapa es Cali, tío! Cali me parece muy atractivo en el juego, tío. Me parece muy, muy bella. Dices, qué guapa es. Muy, muy estilizada, muy, muy señorial. ¡Ojo! ¡Cagani, otro trofeo! Y bueno. ¿Otro más? Vale, voy a apuntar uno más, ¿eh? 55. Las dos monedas de temporada te las gastas en Black Eyes también. Esto, yo no. O sea, yo no voy a gastarme esto porque esta no es mi cuenta, ¿vale? Y si la muevo la pata raro, ¿verdad? Pero yo lo que hago con eso es. No me lo gasto en Black Eyes, tío. Pero los Black Eyes al final son como golosinas. Son pipas, te tocan en cualquier lado. Me lo gasto en skins que me gustan. Y cuando no hay skins que me gusten, pues skins que sean muy raras. Ha hecho una cosa rara con la pata, ¿verdad? Feliz año, Arcedoble. ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Me gustaría que hicieras un vídeo o un reel de cómo se ve cuando juegas en consola con tecla y ratón, ya que parece que no los penalizan por jugar sin consola. Pero es que para eso tendré que comprarme un adaptador y no me apetece, tío. Más que nada porque una vez me dejaron uno y podría haber sido un vídeo bastante viral y tal, pero pues, hace muchos años, igual hace 4 años y tal. Y no lo llegué ni a poner, dije... Bueno, sí, lo puse y dije, ¿qué es esto? Se movía súper raro, digo, no era como un ratón de verdad, digo, ¿de qué es esto, tío? O sea, empieza a ser como un ratón que se mueve así. Por ejemplo, aquí haciendo un círculo, ¿no? Tiene un círculo. El otro era como... Iba así, tío. Iba rarísimo. Era muy raro. Y paso de tener que acostumbrarme a esto. Parecía lo más ortopédico que he visto en la vida. Pero obviamente es mucho mejor que un mando. Este me parece muy bonito. ¡Ojole! ¡Ay, frijole, mi hijo! ¿Cuál fue la época de R6 que más disfrutaste como jugador? Diría que la de Velvet Cell. Diría, ¿eh? Vale, vamos a empezar con esta colección. Que esta, al ser más antigua, no voy a recordar qué es lo que tocaba, ¿vale? Así que a ver qué da. Vale, la terminal, vaya castaña. Plasma rosa, bastante guapo, bastante chulo, bastante fresco. Otro más. Modelo de prueba, bueno. Un saludo muy grande a Mario de Jesús, grande titán. Ve, estas skins de terminal me parecen feas. Más. Gente, estamos acabando este opening después de 3 horitas 40 minutos. ¡Pum! El plasma rosa la segunda, quien pudiera. Mira, voy a abrirlo ahora, o sea, voy a abrir un momento para atrás. Son todas de terminal, vaya desastre, ¿no? A ver, son 150. De esta colección, que eran 150 elementos,
Tenía, creo que eran 130 y algo, 140. No, o 148. No, 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 130, 140 creo que tenía, creo recordar. Y cuando iba a conseguirlas todas, cambiaron a otra colección. ¿La de los españoles es esa? Sí, Panchero, BLP especial es la de los españoles. También, claro, es que en mí es diferente porque la que más disfruté como jugador también tiene que ver mucho con la que más empecé a disfrutar mucho del juego, porque el canal empezó a hacerse súper viral, súper conocido. Entonces el canal empezó a crecer mucho. Y entonces también tengo muy buen recuerdo por eso, ¿sabes? De esa temporada. Porque sí, me lo pasaba muy bien como jugador, pero es que también me lo pasaba muy bien porque veía que todo lo que hacía funcionaba y muy bien, ¿sabes? Y funcionaba después de mucho tiempo. ¡1700 alfa pack que van a acabarse en breve instante! Otro Black Ice por aquí. ¡Uy, qué bonito este! Vale, ya vamos. 3, 4, 5. Espera, 57, 58. 58 Black Ice llevamos ya, tú, mamá. Luego me gustaría ver, pero es que eso es demasiado cansino, tú. ¿Cuántos Black Ice hay actualmente en el juego? Y puedo decir, vale, ¿uno por personaje? Realmente no, es uno por arma. Cada personaje igual tiene 2, 3, 4, mínimo 4 armas. Que sí, que luego a partir de cierto personaje ya están repetidos, pero es para ponerse a pensar en lo tipo. Vale, 58, 59. Dice, muchas veces el hecho de disfrutar el juego con amigos no hace que una temporada sea buena, solo que la hayas disfrutado más. Totalmente, sí. Al igual que mucha gente dice que antiguamente el juego era mejor. Y a ver, no es que no tengan razón, o no es que tengan razón como tal. Es que antiguamente seguramente tenían... tenían tos. No, igual antiguamente lo que tenían eran otra mentalidad en el juego. Jugaban más para divertirse y no tanto para llegar a conseguir un rango y así divertirse. O jugaban con más gente que actualmente ya no juega con ellos, o ya no han dejado de jugar, etc. O sea, digamos que antiguamente pesaba más esa nostalgia, por así decirlo. Rosquito dice, ¿qué ha pasado con R6? Llevo sin jugar un año. Pues nada, R6 como siempre. No ha cambiado. El Black Ice de Bleach no volverá a salir, ¿no? No lo sé, la verdad. No lo sé. Dice, la nostalgia afecta mucho, tal cual, sí, sí. De hecho, aquí creo que te puede tocar el Black Ice de Bleach, ¿no? Era este en lo que se tocaba. El día que me ponga a ver todos los amuletos que tengo y me ponga a ordenarlos, tío. Que tengo muchos amuletos, tengo como 900 amuletos o casi 1000 amuletos. Pero no me pongo a mirar para poner alguno así, cada uno muy guapo, porque es mucho tiempo que invertir, mucho tiempo que invertir para que luego pase lo de siempre. Que llegue la temporada, se te quiten todas las skins de todas las armas y de todos los personajes. Diga, vaya. Creo que hay 22 Black Ice en el juego. ¿Solo? No puede ser. Dice, ¿cuánta era la probabilidad de Black Ice en cada pack? Pues mira, a ver si puedo decirte, dame un segundito. Vale, pues no puedo. No, bueno, es que tengo una imagen, sí, espérate, tengo una imagen. Ah, pero no sé cómo se llama la imagen, tío. Espérate, tengo una imagen que te dice aquí las estadísticas, las probabilidades. Vale, mira, te pongo aquí, dame un segundito. ¿No te lo dice? Es este. Sí, a ver... legendario, épico, charno. No, ¿veis? Mira, hay un 20% de que te toque morado. Puede ser este, un 1%. Creo que sí. Creo que sí. Es que no dice exactamente cuánto es, ¿sabes? Creo que es un 1%. Puede ser. Dice, les conté ayer cuando me salió el de la Phase 7. Pero ese es muy común, ¿no? No es común. ¿La Phase 7, la de los americanos, te refieres? ¿O a qué te refieres? Es que tiene que ser mucho más. Es que 24 me extraña. Yo diría que tengo 24, 25. Y sé que en su momento dije, uy, pues pensaba que tenía muchos más, ¿sabes? Me ha tocado un Black Ice. No me da cuenta. Ah, no la tenías. Ah, vale, vale, vale. Guapo. A ver, no. Tampoco diría tal, pero creo que fue de las primeras que conseguí. Y creo que me daba.
Creo, es que no lo sé. ¿Sabes qué pasa, Probe? Como he abierto tantísimas cuentas de todo el mundo, no sé ni qué es mío ni qué no es mío. No sé qué he abierto y qué no he abierto. Las comidas esas kawaii me gustan, tío. Cleaning service. Créeme, ¿cómo haces para tener tantos alpha packs? Pues mira, es muy sencillo. Fui a la oficina de Ubisoft, me creé un canal y tuve muchos suscriptores. Y cuando tuve muchos suscriptores empecé a pedir a la gente que me dejara sus cuentas para abrirlas y ya está. Así en una semana pues puedo tener una cuenta para abrir en cada semana, ¿ves? Otro más. Y ahora mismo esto, pues ha sido un ricotazo suscriptor que me ha dicho: Caramelo, ¿quieres abrirlo? Y he dicho: adelante, crack. Y digo: gracias. Tómale un butter. Yo juego desde el año 2 y 3, pero dejé de jugar y por eso no soy tan bueno. A ver, normal, Jorge, entonces, normal. No, es eso, es porque me dejan las cuentas, vale. Son de suscriptores que les hace ilusión que les abra la cuenta. Y me parece normal, qué guay, están saliendo muchas de esto, ¿no? La verdad. Así que tengas un bravo pie, que todo sea de comida. Otro más. Yo creo que podría tener, este muchacho puede tener ya todas las... Bueno, podemos verlo, yo creo, ¿no? Es que yo creo que puede tener ya todas las skins de Black Ice, ¿eh? Dice, yo juego hace 6 y sigo siendo malo, no te preocupes. Esa es otra, me digo. Al final, ¿el juego influye para que una persona sea mejor o peor? Sí. Pero no es que lo determine diciendo, si juegas mucho vas a ser una máquina, no tiene por qué. Deberías, pero no, todo el mundo tiene mismas manos. ¿El competitivo de R6 sigue activo? Es que no estoy muy puesto, yo diría que no, la verdad. Y hola, Face Marcos, bienvenido. Esta, por ejemplo, esta es aquí. Sí, esta ya ha tocado antes, pero como ha tocado para otro arma, pues nada, a repetirse otra vez. Yo jugaba en joystick hace poco, me cambié a PC y me di cuenta que la gente de joystick es mucho peor que el teclado. A nivel media, sí. Sí, vamos a decirlo así. A nivel jugador promedio, sí. Vamos a decir que es peor que el de console, que el de teclado roto. Vamos a decirlo así. Te pones feliz lo kawaii. Yo que no me compro el pase y me... Ay, el único bravo, me sale una comida, así me pongo normal. A ver, eso es normal, es lo que voy a decir. Que están guays cuando tienes 80 paquetes bravo y te tocan 5 de esos kawaii y dices, ay, qué chulo, qué bonito. Claro, tienes 5 bravo packs y te tocan 5 comidas kawaii como estas y dices, me voy a cagar en todos sus estirpes, ¿sabes? Pero están guays, son bonitas. De hecho, no sabía que había tantas, tío, tan chulas. Qué guays. ¿Cómo están? ¿Cuántos Black Eyes te han tocado? Marcos, de momento llevamos 58. De dentro, llevamos 62 Black Eyes. Ahí entran también repetidos, ¿eh? Eso no quiere decir que haya tantos. ¿No sabrás la skin que traerá el pase del año? No. Que sepas, no. Pero ve, hay veces que me preguntas. O sea, hace un año me podías haber dicho esa pregunta y te hubiera dicho, pues sí, pero no puedo decirla. Y lo mismo te digo, pues, tal, no sé qué. Y es cierto, la sé, pero no puedo decirla. Ahora ya no, ¿no ves que Ubisoft España ya no nos dice nada? Y lo único que sabemos actualmente en España es por filtraciones. Solo por preguntar ya, pero es que no ha cambiado. Es que me dijiste lo mismo hace, igual, hace un mes o dos meses de otra cosa y digo, que no lo sé. Y es una pena, es una pena, pero bueno. ¡Grande este Robert! ¡Ey! Toma el escudo, Lich, qué grande. ¡Grande Robertiño, grande! Te quedaba muy bien el tanga rojo, te favorecía. Sí, ¿verdad? Y además con el culito tan bonito que tenía y que tengo, por supuesto. Qué grande. ¡Eh! ¡Qué grande! ¡Un escudo de Bleach! Lo malo, este escudo actualmente puedo tocar. O sea, sigue pudiendo tocar este escudo en los paquetes. Es que estos paquetes que estoy abriendo ha tocado aquí porque es un paquete de Bravo Pack de hace mínimo 2 años, creo. Así que es exclusivo, ¿eh? Tiene suerte. Muy guapo también te digo, ¿eh? Está bastante guapo. Bien potente, bien fresco, mis panas. Está guapo. ¡Siguiente! No creo, ¿verdad? Es que yo creo que tampoco. Es que no he visto a nadie a la que le haya tocado, ¿eh? Vale, ese lo he contado. No, ese no lo cuento, ese me he confundido. Vale. Pum. Pi. ¿Conoces algún leaker de R6 en Twitter? Ya se me olvidó quién era el leaker de excelencia. El que actualmente es el mejor leaker o el... Bueno, el mejor filtrador se llama Frax. F-R-A-X, creo, si no recuerdo mal. Hace tiempo que no me pongo a ver nada. Porque dijo que iba a estar fuera en estas navidades, tal, no iba a publicar nada. Justamente ayer o antes de ayer publicó una imagen, cosa que luego borró diciendo que era una imagen que
que se ha confundido, que había comprobado que era una imagen antigua. Frax se llama, F-R-A-X. Lo mejor es que lo siga tanto por Twitter como por Telegram. Yo lo sigo por esos dos labios donde... Pero tengo que ver ahí. Tengo que ver ahora lo que me has enseñado, Raider. Eso se me ha enseñado, lo que me has pasado antes, Raider. Que no me suena, o sea, que no me suena que haya filtraciones actualmente. Y Bambi, buena suerte, crack. Me quedan 6. Guau, pues mira, pues... Pues creo que lo tiene más o menos como yo, ¿eh? Y creo que es porque hizo lo que hice yo. Tú juntó varias cuentas, o sea, juntó la cuenta de PC y de consola, y por eso tiene tantos Bravo Packs de estos. Yo es que en esta también tenía lo mismo, 120, 130 de esta. La verdad. Ah, era un troleo, ¿en serio? Joder, macho. Vaya, y yo ahí esperando, yo todo ilusionado diciendo, oh, ¿qué será, qué será? ¿Ves? Eran 150 objetos en esta colección. Yo sé que tenía 120, 130. Y es porque creo que ha hecho lo mismo que yo. Durante varias temporadas estuve farmeando los Bravo Packs, tanto en PC como en consola. Esperé varias temporadas desde que hubo Cross Progression. Y cuando dije, venga ya, me he cansado, junté las cuentas y así tenía tantísimos Bravo Packs. De todo. Tómale, creo que ya tiene todo con esto. Dice, ¿están cayendo los servers de PC o cómo? Es que no me deja jugar Ranked. Sí, parece ser que sí, tanto en PC como en consola, en todas. Antes he estado diciendo que había... la K1, qué bonita. Antes han estado diciendo que había un 80% de incidencia, un 60%, un porcentaje muy alto de incidencias. Vale, de los últimos, ¿otro Black Eyes? Ah, no. ¡Ahí estaré! Bueno, se me ha hecho corto. Apenas 3 horas 50 de vídeo. Vale. ¿Y ahora qué? Bueno, está muy bien, tío. Joder, se ha pasado rápido, tío. Se ha pasado rápido. 1.040.000 chapas. Joder, así. Esto está increíble, capturita. Unas partiditas. No. Aunque podría. Vamos a jugar un poquito. Sí, vamos a jugar un poquito. Gente, despido por aquí el vídeo para YouTube. Igualmente los directos seguirán, vamos a seguir jugando y tal, pero este vídeo como tal ya acabo por aquí. Me ha gustado hacer este vídeo, gracias obviamente al compañero Enrique en Instagram, pero Instagram luego me dice, no, soy Elian, Elian R, así que muchísimas gracias Elian por bueno, poco por aquí, pero si la gente quiere verlo, lo que sea. Gracias a Elian por dejarme la cuenta, el que me haya dejado abrir literalmente casi 1900 paquetes de Rainbow Six Siege es una locura. Así que oye, un detallazo, la verdad, un pedazo de detalle. Así que nada, amigo, no sé cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo habrás estado coleccionando y ahorrando todo esto, pero a mí no han tenido que ser 2-3 años, y además se ve porque los Bravo Packs esos que tenemos aquí, o que acabo de abrir, son de hace 2 años. La verdad, porque eran de los Bravo Packs del año 7 por lo menos. Pero bueno, amigos, despedidos por aquí, por supuesto, like arriba para más videitos en caso de que hayáis llegado hasta el final en estas casi 4 horas de vídeo, y sigamos en directo, en vivo. Bye bye. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.